Esto es histórica, no es Esparta, pero casi. No es Macao, no es Kioto, no es Shimabara y tampoco es Nagasaki, pero de todos sitios. Vamos a hablar, porque como habréis deducido, nos vamos a Japón. Vamos a hablar de los cristianos en Japón, de la revuelta de Shimabara. Y bueno, pues para hablar de este tema tenemos un invitado súper especial que además bueno, nos, ha, nos ha hecho que, que estemos aquí mmm, prácticamente... De madrugada en plan a la hora golfa, pero claro, él ha madrugado, está en el mismo Japón. Tenemos aquí a Rubén Ibarzábal. ¿Qué tal, Rubén? Hola, muy buenas, Goyo. No sé si buenos días, buenas madrugadas sí. o buenas noches, pero. Eh... Es lo que tiene nuestro planeta redondo. Sí, 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 sí. sí, sí. Sin duda, además, esto es, una, esto es una prueba indiscutible de ello. Sí, señor. Eh, bueno, Rubén. Es, eh, es periodista es traductor está eh, ahora mismo está en Tokio y, y muchos de vosotros lo conoceréis yo de hecho a ti a Rubén no sabía que te llamabas Rubén pero te, yo te conocía como Ibar <laughs> Ibarzábal y tal Ibar Zabal, por eso, ¿eh? exactamente eh, por Twitter yo te conocía por Twitter por eh, tu cuenta eh, no, es exactamente esta la de arroba historia samurai, porque yo es que veo tu nombre directamente, es esa tu, tu cuenta personal. Sí, 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 sí. El nombre que tengo asociado a la cuenta es, 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 es el mío, R. R Barzabal, pero el, sí. la dirección de la cuenta es arroba y samurai. Todo sí. Historia samurai eh, Lo digo porque es que también, claro, es que él tiene una, un blog que se llama Historia Samurai y digo, a ver si va a ser una cuenta del, del blog y otra de, del mismo por eso tenía la duda, pero bueno eh, ya sabéis, en Twitter, arroba samurai y su blog historiasamurai.com eh, en el cual, bueno, pues podéis adentraros más en todas obviamente, en las historias de samurai crónicas de, de los samuráis y está aquí también porque acaba de publicar un libro que se llama crónicas de los samuráis que son 21, eh, 21 historias sobre eh, 21 historias crónicas eh, sobre samuráis y además en una editorial que nosotros apreciamos lo y yo apreciamos bastante que es la editorial, editorial satori, 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 sí. satori ediciones. Eh, más que nada porque se preocupan por sacar traernos Japón hasta aquí y la historia de Japón y su cultura y, y nosotros, sí, no, eso, esas cosas... yo particularmente agradezco que, que cada vez más traen un montón de libros con un contenido muy interesante y muchos de ellos que además encima solamente los puedes conocer eh, a través de las notas no vas viendo libros y dices nota esto sale de este libro y la verdad es que hay algunos que los ves mencionados ahí y gracias a ellos pues Poder, podemos tenerlos y es un esfuerzo que yo la verdad es que valoro mucho. Y bueno, el, el libro además nos trae, o sea, esto es, haces un recorrido eh, de casi mil años de historia de, de temas de samuráis eh, en estas 21 crónicas, ¿no? Sí, eh, las historias de, de, están pensadas para la, las crónicas, son eh, una, una especie de selección, pues más o menos, de pasajes de la historia del Japón feudal, del mundo del samurái. Y se pueden leer de manera independiente eh, unas de las otras, de manera suelta, y cualquiera las va a poder entender perfectamente porque se explican a sí mismas. Pero si el lector quiere coger el libro y, y hacer el recorrido de manera cronológica, como están ordenadas las 21 crónicas, pues se va, va a tener más o menos una, una, una visión de conjunto de, de, de casi todas las cosas: eh, los, todos los sucesos importantes, eh, los periodos históricos y los personajes y las, y, y las batallas más significativas. Que, que sucedieron en Japón en los, en los, como has dicho, en los casi mil años de historia de los samuráis. O Desde sea, que, has, como, como pasta, que, que el, has aprovechado el, el, también un poco sí. no del de, tema de, oye, ya que voy a contar cosas de samuráis, voy a hacer un recorrido por los hechos más relevantes de la historia de Japón. en, en mil años por ejemplo eh. eso es ¿Quiere? eso es era un poco la, la idea no que aparte de contar historias que sean entretenidas que, que, que puedan sorprender al, 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 al lector incluso al que sabe ya mucho de historia japonesa que le resulte interesante le cuente cosas que no sabe y al que no sabe mucho pues que sea una buena puerta de entrada y contarle historias que le puedan interesar y le puedan enganchar a la historia pero la idea era no quedarse solo ahí sino dar un poco una visión de conjunto de ver bueno pues quién era esta gente cómo vivían cómo, cómo, cómo luchaban ¿Qué, pasa, qué pasó en sus tiempos y qué evolución fueron teniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que mmm, echándole un vistazo a esas 21 crónicas están, están seleccionadas para, que, para precisamente dar, dar esa visión, ¿no? Para que incluso aunque no tengas ni idea de dónde está Japón y de qué eran los samuráis, te puedas enterar de qué es lo que sucedió en esos años y, y quién era esa gente. Muy bien, pues eh, nada, deciros que por supuesto este libro, Crónicas de de los samuráis, pues lo podéis encontrar, por supuesto, pues, en la página de Satori y está en Amazon, está en mil sitios, o sea, que no, que no sí, tiene sí, pérdida, sí, sí. Lo, está, bueno, está a la caza de todos, ¿vale? Y bueno, ya habéis oído a Rodrigo, pues nada, te presento Rodri, <laughs> arroba Rodrigo bueno. barra baja rex. Como hablamos de Japón, pues tenía que estar aquí, Rodrigo, claro, obviamente. No, no podía faltar. Exactamente. <laughs> pues nada, estoy aquí a jugarme el tipo para difundir la verdadera palabra. <laughs> bueno, pues eh, a ver, a ver qué te temo. <laughs> bueno, bueno eh, y nada, que les habla gojix, arroba para Bajas al en en Twitter. También nos podéis encontrar en Histocas en, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube, en mis sitios, incluida en nuestra página web istocas.com. Y si queréis mandarnos cualquier eh, correo electrónico info.istocas.com. Incluso nos podéis dejar audios en la propia página web que contestaremos convenientemente. Y en duckbelly.com podéis haceros con las camisetas de histogas. Tenéis ahí, las tenéis disponibles. Además de otras muchas, incluidas de Samuráis. ¿eh? Y. Y bueno, vamos a aprovechar, como ya es tradicional, pues para mandar saludos. Y como no puede ser de otra manera, pues vamos a mandar saludos a, a la gente que nos escucha desde Japón, que nos ha chivado, Rubén, que son unos cuantos. ¿no? Y además que hay una colonia bastante importante de españoles allí y ya de habla hispana, ya ni te cuento. Pero vamos, que, no, que de los que escuchan histocas, doy... sí, sí. Y de, de los que escuchan Ístogas hay, hay gente allí que nos escucha, así que les vamos a mandar un saludo muy afectuoso eh, nada, que, nos, eh, que nos deis un poco de envidia que estéis allí. En fin, y seguro que nos escuchan con la app de Istocas para Android, y si no, pues con las apps que tiene iBox e tanto para eh, plataforma de Apple y eh, para Android. Ya sabéis que en Audible o Audible podéis encontrar. Nuestro, este capítulo por ejemplo eh, todos los de istocast los istocast los podéis encontrar siete días con siete días de antelación y bueno queréis ayudarnos pues nos podéis escribir comentarios y poner cinco estrellas y o, o me gusta eh, tanto en iTunes como en ebox queréis ayudarnos más pues muy fácil eh, podéis haceros si os vamos si tenéis ganas eh, pues podéis haceros Mecenas de Histocas a través de Patreon.com y de las suscripciones para fans en Evox. Y además, desde hace poco tiempo, pues contamos con la posibilidad de ser mecenas también en YouTube, porque sabemos que hay gente que nos escucha, oyentes que nos escuchan en YouTube. ¿no? Quizás les es más cómodo, bueno, pues eh, al gusto, ¿no? Bueno, pues ahí también podéis haceros mecenas de la misma manera que que en Patreon. Bueno, pues y diréis, ¿y por qué este tema? Pues eh, bueno, pues que um, hablamos con, eh, con Rubén. No sé si quieres que te llame Rubén o Ibar. Bueno, yo creo que saltaremos de una está cosa. Bien, Rubén está bien, sí. Va a pues, ser más fácil, así que venga, por el, eh, por el nombre de Pila. Sí. Pues estuvimos hablando con Rubén y, y este fue un tema de los que salió. Y a mí siempre me ha parecido que era un tema que siempre se había tratado como muy por encima. y y a mí me parece que es un tema que podía, bueno, ya veremos, me vais a decir vosotros, pero siempre me da la impresión que, que no se trataba en profundidad, se mencionaba siempre y tal, pero que fue un tema que fue muy importante, me refiero a que, 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 que produjo, no sé si cambios, pero, pero un terremoto allí en Japón. O sea, nunca mejor, bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Allí en, entonces... Eh, Creo que tuvo más impacto del que pensamos y no fue una cosa anecdótica. Y, y bueno, pues, eh, pues me parece que es un tema bastante interesante y, y aquí, aquí vamos. no si no, Ya veremos si, si opinamos eso en las conclusiones, pero porque no, que, así no hacemos spoilers. Eh, pero vamos, vamos a empezar con este tema y, y vamos a empezar con una introducción histórica por parte de Rodri. Así que, Rodri. Te, aquí te dejo el micrófono bueno, para ti. Bueno, pues eh, los oyentes de Histocast eh, que nos siguen, eh, nosotros, nosotros normalmente hemos ido eh, siguiendo una cronología, un, una sucesión de hechos históricos, eh, pero en este momento pues tenemos que, que dar un paso adelante. ¿no? Estábamos eh, después de la de la guerra Yokyu, ¿vale? donde los joyos se habían impuesto como, como regentes del Shogunato Minamoto. Y bueno, pues eh, el Shogunato eh, va a acabar ¿vale? eh, y va a dar paso al Shogunato Ashikaga. ¿vale? Entonces la historia en la que nos tenemos que desenvolver hoy es muy posterior. Estamos en el siglo XVI, que es el final del periodo Muromachi. El Shogun es Ashika Ashikaga Yoshiharu y había llegado al Shogunato tras una disputa sucesoria. Vale. Eh, el Shogunato Ashikaga nace mucho antes. Eh, nace durante la Guerra Genko, narrada en Altai Heiki y que trataremos en algún instocast otro día. En aquel entonces, Ashikaga Takeuchi se puso del bando del emperador Godaigo, facilitando la restauración del poder imperial. Con esto, terminaba el Shogunato Miramoto, del que habían sido regentes hasta entonces los miembros del clan Hoyo. Pero Godaigo pretendía que la restauración significase la recuperación de todo el poder político que la casa imperial había perdido. De modo que no nombró un nuevo Shogun, y tampoco fue muy espléndido la hora de repartir recompensas entre los samuráis que le habían ayudado. Para que no nos vamos a engañar. Así que así, así que Takeuji, que al ser descendiente de los Minamoto, se sentía con derecho a ejercer de Shogun, entendió como un traje que no le nombraran Shogun. Y ya estamos con el tema sucesorio. Otra vez más. Así que en 1335, cuando comienza una rebelión contra el emperador, takauji la sofoca pero aprovecha para autoproclamarse auto Según La fuerza del emperador, con su campeón, Kusunoki Masashige, se dirigen a hacerle frente, pero en contra del consejo de Kusunoki de enfrentarse a Takauji, en las montañas, donde podrían recibir el apoyo de los monjes guerreros, presentan batalla en la costa, donde las tropas de Takauji tienen superioridad y los valedores del emperador son derrotados. En 1336, Takauji entra en Tokio, en Tokio no, en Kioto, y nombra a un nuevo emperador. Dos años más tarde es nombrado oficialmente Shogun. La comienza de esta forma el Shogunato Ashikala, que si bien tenía más atribuciones que el Shogunato Minamoto, era bastante más débil que este, siendo incapaz en muchos casos de imponer su voluntad. El prestigio del Shogun y su capacidad ejecutiva solo empeoran a raíz de los conflictos sucesorios por el Shogunato que mencionamos en un principio. Las provincias eh, las gobiernan señores feudales, los daimios, que en teoría deben lealtad al Shogun, pero en realidad van cada uno a lo suyo y aspiran a convertirse en los nuevos gobernantes de Japón a través de las intrigas y las armas. Por otro lado, surgen diversas agrupaciones. La, Iko, la Iki, por ejemplo, es una, agru una agrupación de corte campesino influenciada por la escuela budista Yodo Shinshu. Protagonizó re rebeliones por todo Japón en respuesta a los elevados impuestos a los que se habían sometido los campesinos por parte de los daimios. Pues, es obvio, si los daimios están a hacer guerra, pues tienen que, re que recabar más dinero. Y entonces pues suben los impuestos y los campesinos japoneses la verdad es que nunca han gozado de demasiada opulencia. Así que pues, se, veían, se veían realmente entre la espada y la pared. Estas rebeliones campesinas amenazaban con llevar la guerra a la capital. En respuesta a, ella, en, a ellas, en 1532, los comerciantes y artesanos acaudalados de Kioto, seguidores de la escuela budista Nichiren, que se caracterizaba por la crítica racional de otras sectas budistas, salieron para formar la Hokkeiki, con el fin de enfrentarse a la Ikohoiki. La Hokkeiki tendría éxito, convirtiendo en Kioto en una, en una ciudad segura y casi autogestionada. Pero en 1536 la Hokkeiki fue derrotada por los monjes del templo en Rakuji, perteneciente a la secta Tendai, en la batalla de, de Tenmon Hokke. Japón es un polvorín que arde producto de las luchas entre daimios, los conflictos religiosos y los levantamientos populares. Ah, a este Japón es al que van a llegar los los jesuitas. Así que bueno, Vamos, hablemos eh... un poco. Eh, puede que eh, haya oyentes que sean familiares con el, con el término, pero esta, esta situación que está describiendo Rodrigo es eso que se ha dado en llamar de manera un poco oficiosa, pero que se ha quedado un poco en el imaginario colectivo como, como un periodo más de la historia japonesa. Eso que se ha dado en llamar la Sengoku Jidai, o sea, la, la era del, de las guerras civiles o del, o del país en guerra. Porque esta, lo que está describiendo Rodrigo, como veis, es una situación bastante turbulenta. Bastante liosa en la que todos, medio Japón está en guerra con el otro medio y hay conflictos por todas partes, no solo los señores de la guerra, también campesinos, tal cual. Entonces, bueno, esta es la, la famosa Sengoku Jidai que vemos en tantas películas de Akira Kurosawa, por ejemplo, y es a este Japón turbulento al que van a venir los, los europeos, como va a explicar Rodrigo ahora, por primera vez, y, y ya vamos a ver que van a ser un, un, un elemento más que va, contra, que va a contribuir a desestabilizar incluso más la, la, la ya de por sí turbulenta situación que, que tenemos en Japón. A lo largo del siglo XV, los portugueses extienden su, su influencia por la costa atlántica africana. Y en 1498, una misión portuguesa al mando de Vasco de Gama llega a la costa oeste de la India. No mucho después, Portugal conquistaría Goa en 1510 y Malaca en 1511, logrando el control de las rutas de las especias. Pero el éxito comercial no se había acompañado del éxito de la misión evangelizadora. Bajo el contexto de la contrarreforma, Ignacio de Loyola funda en París en 1534 la Compañía de Jesús, que influida por la experiencia vital de Ignacio de Loyola, seguía los esquemas propios del ejército. La misión de la compañía era evangelizar, promover la educación religiosa y la beneficencia, todo ello guardando estrictamente los votos de castidad, pobreza y obediencia que habían hecho. El Papa da el visto bueno a la compañía en 1540. Entonces el rey de Portugal, Juan III, Frustrado por la lentitud con la que está llevando a cabo la, la evangelización de la India, solicita al Papa el envío de misioneros jesuitas para llevar a cabo la labor. Ignacio de Loyola se la encomienda a Francisco Javier, un jesuita navarro que en ese momento se encontraba en Lisboa y que partiría hacia la India en 1541. Y, y yo hablé del castillo de este hombre, de, de, de Francisco Javier. Eh, en uno de. No sé si era un Estíocas o un Plistocas, hay un castillo en la localidad de Javier. Que bueno, hay ese castillo de la familia de este, de este señor. Era bueno, eh, curioso, ahí hacen las famosas Javieradas. Eh, en fin. Ignacio de Loyola, por cierto, era bastante, bastante, bastante cercano, era un, un buen amigo de Francisco Javier. Sí, o sea, mucho, no no mandaba a la India cualquiera. Sí, sí. Francisco, Francisco Javier se iba a caracterizar su, durante su labor por su capacidad de adaptarse a las diversas gentes con las que se iba encontrando, mostrando un gran interés en conocer sus costumbres y cultura. Pese a ello, su labor en la India estuvo lejos de ser exitosa. La población local no mostraba interés en la nueva religión, y los portugueses que llegaban a la, a la India no resultaban el ejemplo más edificante de comportamiento cristiano. El 23 de septiembre de 1543, los portugueses alcanzan tierras japonesas e inician intercambios comerciales. Los japoneses muestran particular interés por las armas de fuego que como, como veríamos después, eh, ¿verdad, Rubén?, desestabilizarían completamente el arte de la guerra japonesa. De hecho, una de las claves a que las guerras de la era Sengoku eh, lleguen a su fin y el país se logre pacificar y unificar definitivamente, muchos historiadores dicen que está en, en la llegada de las armas de fuego. Porque los daimyo que aprendieron a usar estas armas de fuego eh, y, y, y adoptaron esas... Las, las tácticas modernas de guerra y, y, y <coughs> adoptaron los, 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 los arcabuces y la artillería de, de manera masiva, tenían una ventaja competitiva muy grande en el campo de batalla. No tenemos que pensar, aunque esto es desviarnos un poco del tema, pero no, no tenemos que pensar eh, que, que a los samuráis eh, no les gustaban las armas de fuego o que las consideraban deshonorables o solamente eh, luchaban con sus katanas y sus armas blancas. Eso no es cierto. En cuanto los samuráis vieron. Eh, eh, las primeras armas de fuego que llegaron de mano de los portugueses, eh, como, como dice Rodrigo, en 1543. Un año después ya estaban fabricando las, las primeras réplicas en el suelo japonés y apenas una década después casi todos los, los daimio, los ejércitos de los daimyo de las diferentes provincias, el eh, que tenía un poco de dinero ya tenía unos cuantos arcabuces, unos cuantos arcabuces, unos cuantos cientos de, de arcabuces. Y solamente unos 20 años después de la llegada de los portugueses y de los primeros arcabuces, podemos encontrar que daemios, por ejemplo, como Oda Nobunaga, que después era uno de los grandes unificadores del país, pero cuando empezó tenía un ejército no tan grande, y, y, y en sus inicios vemos que tenía cuerpos de, de, de arcabucería de 300 arcabuceros, 500 arcabuceros. Estamos hablando en un ejército que en, que en total tendría unos, unos 3.000 efectivos en un principio. O sea que. Sí el componente de armas desde fuego era, era muy importante. Los japoneses vieron enseguida lo útil que era esta nueva arma, les gustó mucho y también es una de las razones por las que fueron, en un principio, luego la cosa cambió, pero en un principio fueron tan abiertos ante la llegada de estos europeos, porque decían, bueno, esto lo, lo que nos trae esta gente nos interesa mucho, o sea, que sigan viniendo y nos sigan trayendo estas cosas. Y además que las utilizaban bien, porque después en la, en la ocupación de Corea eh, van avanzando. Y disparando mientras eh, miembros de la misma unidad van recargando el, el arcabuz, que es lo que contaba alguna vez Hugo Cañete que hacían los tercios. Iban las, Efectivamente. las tropas avanzando y disparando. O sea, un uso Efect avanzado. Efectivamente. Hay algunos autores, yo no estoy muy, bueno, no es que esté muy de acuerdo, no sé hasta qué punto es cierto esto, habría que, habría que ver estar mucho las fuentes y comprobar mucho. Pero hay algunos autores que dicen que eh, daimios como Oda Nobunaga en la batalla de Nagasino hicieron un uso de la, de la, de la arcabucería precisamente parecido a esto que dices, eh, de, poniendo varios, varias unidades de, 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 de fusileros en, en diferentes filas y mientras una disparaba, las otras recargaban y se iban rotando para, para ofrecer una cortina de fuego continua. Pues hay quien dice que eh, esto, estas tácticas que empezaron en la década de 1570 en Japón, eh, hay quien dice que estas tácticas no se verían en los campos de batalla europeos hasta, hasta 50 o 60 años más tarde. Entonces, yo no sé si esto es cierto. Pero lo que sí es verdad es que los japoneses desarrollaron estas tácticas por sí mismos, porque los, los portugueses y los europeos les vendían las armas pero no les enseñaban a usarlas, por la cuenta que les traía, porque sabían que, que las podían usar contra ellos. Entonces, los propios japoneses, que en esta época eran, eran gente muy dada a la guerra y se les daba bastante bien esto de la guerra, desarrollaban tácticas que, si luego vemos lo que pasaba en los campos de batalla europeos, vemos que son muy parecidas y a veces incluso más avanzadas. Bueno, volvemos un momento a, a no, los jesuitas. O sea, que no lo veían como tontos, ¿eh? o sea. No, no, no lo eran, no lo eran. Bueno, eh, pues bueno, estamos en invierno de 1547 y Francisco Javier conoce en Malaca a Anjiro, que es un comerciante japonés procedente del dominio de Satsuma y que había sido desterrado de Japón por cometer homicidio. Anjiro es trasladado a la India por unos marineros portugueses que, al ver que estaba ahí comido por la culpa, le recomienda hablar con Francisco Javier como Angiro era bastante más que despierto, ya hablaba algo de portugués y no tuvo muchas dificultades para, para entenderse con Francisco Javier, que inmediatamente se interesa por este nuevo país e interroga a Angiro. Pero más que entender que claro, llega algo nuevo y Francisco Javier en la India no estaba teniendo mucho éxito, entonces dice, aquí puedo tener mi oportunidad. Ahí hay muchas muchas almas a que evangelizar, ¿no? Entonces eh, Angiro... pues cuando le pregunta a Francisco Javier, pues le informa sobre la cultura, las costumbres, la organización política, la religión en Japón, los defectos y los vicios de los monje budistas japoneses. Así que Francisco Javier, decidido a cometer la, la evangelización de Japón, encarga a en Anjiro la traducción del catecismo y las principales oraciones cristianas. Esperando su oportunidad de viajar a Japón, finalmente consigue que un, que un mercader chino le traslade hasta allí. Pero partiendo de, de la India... Cuando llegan a Cantón, el comerciante chino dice: Igual nos conviene aquí pasar los monzones y tal. Y no parecía muy, muy predispuesto. Y entonces eh, Francisco Javier le tiene que apretar, para, amenazándole incluso con que va a contar lo que está haciendo a, a los comerciantes portugueses y que se van a negar a, a comerciar con él, eh, Pues eh, para que le trasladase definitivamente a, a Japón como, había, como, como habían acordado. Así que, nada, al final. Parece que consiguen convencer a este capitán que pese a todo va parando en todas las islas para la desesperación de Francisco Javier. Y cuando va a hacer una nueva parada en un puerto que se llama Chincheu, pues resulta que, que se cruzan con otro barco que les avisa que Chincheu es más peligroso que Mosaic y que mejor que no vayan para allí porque si, si amarran en, en Chincheu, pues seguramente pues son hombres muertos. Y eso hace que el capitán chino pues dé la vuelta. Y de repente, pues, Francisco Javier, eh, que, lo, que lo, se lo asigna todo a Dios, ¿no? pues dice: Pues esto, tanto los malos de Chincheu como estos vientos que de repente nos favorecen solamente para ir a Japón, pues son una señal del cielo, ¿no? Y, y entonces llegan a, llegan a Kaoshima. Habremos de ir a Japón, ¿no? Sí, sí. Francisco Javier. Hay que decir. Sí. Hay que decir que eh, estamos en el siglo XVI. Y en esa época, eh, además de que no era fácil viajar, esos mares, el mar que los japoneses llaman mar de Japón y los chinos llaman el mar de China, ese, ese brazo de mar que hay entre Japón y China y, y que va por el sudeste asiático y tal, eh, en esa época estaba totalmente lleno de piratas. Eran unas aguas súper sí. peligrosas. Ni, Esta gente ni el gobierno. Se Sí, 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 se jugaba la vida de una manera total. O sea, eh, no me extraña que el capitán chino quisiera, quisiera tomarse las cosas con calma, porque en aguas muy, muy, muy peligrosas. Los japoneses no controlaban la, la actividad de, lo, de los piratas que, canta, que campaban a sus anchas. Los coreanos tampoco y el gobierno chino tampoco. O sea, eh, no, era, no era tan fácil como, como subirte al barco y... Tú puedes, puedes verlo en el mapa y dices bueno no está tan lejos Un, el sur de Japón Kagoshima que es, que es donde llega Francisco Javier el sur de Japón es como vamos a ver la puerta de entrada a Japón por donde por donde llegan los europeos y, y, y llegaron los mongoles de Genghis Khan en su momento y tal no eh, pues, lo ves en el mapa y no está tan lejos pero en aquella época no era tan fácil eh, navegar pero sobre todo eran aguas muy peligrosas Primero, por lo, que, eh, por lo que comentaba Rodrigo de los tifones y, 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 y los vientos y, y las tormentas, que parte de, de, esos, de esas aguas son casi tropicales, pero es que eh, no somos conscientes de lo peligrosas que eran esas aguas a, a causa de los piratas. O sea, yo me quito el sombrero con Francisco Javier y, y sus correligionarios porque las narices que tenían para enfrentarse a esos viajes eh, alegremente son, son una cosa que a día de hoy me deja, me deja asombrado. Y además que es que había antes de ir a Japón había viajado un montón. O sea, que es que no es que sí, se quedó sí, en la sí, India, sí. es que hizo un montón de viajes evangélicos. dices, al, al loro, el hombre este, con los medios de entonces, lo que lo que se la jugó. Si, Cuando se podía haber quedado perfectamente en la India, porque en principio no le Eso, tenía, tenían una absoluta convicción de convicción sobre lo que hacían, ¿eh? Sí, total, total, total. Y uno puede estar de acuerdo con sus ideas o no, puede ser creyente o no, pero yo creo que hay que... Yo, por ejemplo, no, no soy una persona creyente, pero yo que he manejado mucho las fuentes que dejaron los jesuitas en Japón y tal, cuando veo las cosas que hacían, los, los problemas a los que se enfrentaban y cómo los, los solucionaban y se enfrentaban contra todas esas adversidades, uno no puede sino admirarse porque, joder, hace falta muchas narices para ir al otro extremo del mundo. A enfrentarse a una cultura que no conoces, a un idioma que no tienes ni idea, y, y, e ir ahí alegremente y, y encima lograr tener cierto éxito, porque como, 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 como vamos a ver, eh, lo, lo, la misión de Francisco Javier dejó unos frutos que, que, que. dejó unas semillas que llegaron a dar un fruto importante en Japón. Pues sí, pues, verdad. ese tipo de cosas. Oye, pues tú puedes estar ajeno a... a o... A, yo qué sé, por ejemplo, dices, eh, Gengis Khan, ¿no? Eh, pues fíjate que hacía barra basada, bueno, pues era su mundo, pero mmm, dices, ostras, fíjate lo que hizo en la situación que él estaba inicialmente, ¿no? Y dice, pues tiene mérito, pues esto es un poco así, tú puedes estar de acuerdo o no con las ideas de, mmm, pues de Francisco Javier, eh, pero a ver, eh, ¿lo que hizo tenía mérito, sí o no? Pues sí, sí tenía mérito, y eso, eso es lo que yo creo que muchas veces admiramos pues, eh, Francisco Javier va a llegar a, a Japón junto con Cosme de Torres que era un cura valenciano que es la, la verdad es que seguramente me, merece su propio programa porque es el tapado sí. eh, no hay muchos tapados aquí ¿eh? hay muchísimos tapados Cosme de Torres es, es un cura valenciano que se había recorrido ya medio mundo, había estado en Nueva España y había partido de Acapulco hasta la India y ya en la India es cuando conoce el movimiento de los jesuitas y se, hunde, se une a a, a la obra, vamos. Y este hombre se, se caracterizaba principalmente por, por su austeridad. ¿Vale? Era un hombre que, por ejemplo, estando en Japón se negaba a, a ir calzado. Decía que la mayoría de los japoneses iban descalzos y que él no iba a ser más que ellos. Y siempre co comía muy austeramente. Comía arroz y legumbres. Nunca, nunca se dio los lujos. Después también va a ir con él eh, Juan Fernández. que Juan Fernández es eh, el hijo de una familia de comerciantes cordobesa. Y... Y bueno, pues eh, también va a ser súper importante, aunque no se lo menciona mucho, porque este hombre eh, va a aprender japonés muy rápido e incluso su, sus correccionarios van a decir: el día que Juan Fernández eh, se muera, que va a ser de la obra en Japón, ¿no? Porque Cosme de Torres era el que preparaba los, los sermones y Juan Fernández era el que se los traducía. Sí, sí. Eh, que, eh, Rubén quería intervenir. Sí. Sí, eh, esto que, que comenta Rodrigo de Cosme de Torres, que prefería ir descalzo porque la mayoría de la población japonesa en la época, y es verdad, eran, eran campesinos y gente muy pobre que, que no tenía literalmente ni para calzado. Bueno, esto es un, es un apunte muy, muy, a mí me parece muy interesante, muy importante, y que explica también mucho el éxito que tuvieron los jesuitas, no solo en Japón, sino en en otras partes de, de Asia, probablemente, aunque yo no lo he estudiado ni lo conozco tanto, probablemente también en, en América, ¿no? Y es la tremenda capacidad de adaptación que tenía esta gente. O sea, los jesuitas... Eh, los jesuitas que llegaron a japón adoptaron las costumbres japonesas hasta cierto punto claro no pero se adaptaron a la cultura japonesa adaptaron incluso sus ropas para parecerse más a las de los monjes budistas eh, se las arreglaron para aprender el, el, el idioma desde cero y crearon incluso gramáticas para aprenderlo con todo un sistema pero sobre todo eh, se mimetizaron hasta un punto muy importante, como todas estas historias van saliendo más adelante en lo que vamos a ir comentando. Pero eh, sí es importante que los oyentes tengan en cuenta que la capacidad de adaptación que tenía esta gente era súper importante, porque llegaban a una cultura y no trataban de imponer la suya así sin más. Ellos iban a vender una moto a, a esa gente porque querían convertirlos al cristianismo, sí, pero adaptaban su mensaje y sus costumbres y la imagen que proyectaban a la sociedad que ellos eh, habían visto ahí. Y, los métodos que usan son súper inteligentes, son cuando, o cuando lees las crónicas y, ven, y, y ves los, los discursos que daban, cómo, cómo intentaban convencer a la gente de una manera u otra, cómo incluso gentes que no les interesaba el cristianismo para nada se acercaban a las misiones y a las iglesias que tenían los, los sobre todo los jesuitas eh, allí porque decían, joder, es, es, es increíble que estos, estos tíos tan raros con estos pelos blancos, estas narices grandes que son tan diferentes a nosotros, oye, hablan japonés comen lo que comemos nosotros, se adaptan perfectamente, saben moverse por aquí por allá. Y otra cosa muy importante que me gustaría comentar más, más adelante es que llegaron a tener un conocimiento de la cultura, de la, de la religión y de la, de la sociedad e incluso de la política japonesa muy profundo. No, no, no iban con la típica eh, mentalidad del conquistador que desprecia al pueblo conquistado como, como algo inferior ni nada por el estilo. Los tíos aprendieron realmente de qué iba a Japón lo entendieron muy bien y eso se ve en sus escritos y, y gracias a muchas cosas que han dejado los jesuitas escritas eh, tenemos una mejor imagen hoy en día de cómo eso, era el eso Japón te iba histórico a decir en... que, sí. que el testimonio que dejaron ellos pues es mmm, igual que libros de viaje y todo esto o sea eso es mmm, no, no hay dinero para pagarlo es súper importante y de hecho, hoy en día, uno de los grandes problemas que tiene la, la historiografía japonesa es que las fuentes, en la mayoría de los casos, son poco fiables, porque son las genealogías del clan, no sé qué, que cuentan la historia de su clan. Sí, vale, y, y lógicamente a los suyos les va a poner mejor que a los otros. Eh, y o cantares de gesta. O, <laughs> sí. o, 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 o cantares de gesta. Pero lo que dejaron los jesuitas, hombre, también tiene su sesgo, porque ellos pues les gustaban más unos daimios que otros y les favorecían, o tal cual, ¿no? Sí, pero, pero también de fuera. Que... Sí, 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 efectivamente, lo ven desde fuera todas las cartas que dejaron los jesuitas, que son muchísimas, las, eh, eh, las obras que dejaron escritas de enciclopédicas, incluso son una fuente de, de un valor incalculable y es más, eh, a los historiadores japoneses les viene de maravilla, o sea, es una de las fuentes que, a las que más recurren en este periodo porque es una fuente mucho más fiable que las propias fuentes japonesas en muchos casos. Bueno, pues eh, estamos, que llegan... Eh... Francisco Javier a, a Kagoshima y llega con estos dos jesuitas y con, con Anjiro, el japonés que hablaba portugués, para que les hiciera de intérprete. Este tío, eh, de Anjiro se dice, por ejemplo, que era tan inteligente que despertaba la envidia de los demás, <laughs> que era un, un lumbreras. Bueno, pues allí a Kagoshima van a llegar el 15 de agosto y ya el 29 de septiembre, Francisco Javier se entrevista con el Damio de Satsuma. De quien no tiene el permiso para residir en Japón y evangelizar a sus gentes. Durante esta labor, eh, Francisco Javier logrará la conversión de un monje ciego de 25 años, al que desde entonces la llamarán Lorenzo. Eh, bueno, Lorenzo no era propiamente dicho un monje, era uno de estos biwa hoshi, de los que cantaban cantares de gesta, como el que hemos mencionado antes, que iban ahí eh, cantando el Heike monogatari, con su, con su especie de laúd, su biwa. Y entonces. Eh, a los, a los jesuitas les va a sorprender que este hombre no solamente tenía una gran inteligencia, sino que tenía una memoria excepcional y una elocuencia que les iba a ser de, de una grandísima, grandísima utilidad. Eh, además, como eh, se dedicaba a eso, a cantar los cántares que esta muchas veces en casas de nobles, pues sabía moverse en, en el ambiente. Eh, de, diría Cosme de Torres de, de Lorenzo, que era ciego de un ojo y tuerto del otro. Y tenía una cara tan divertida que aun conociendo después de muchos años, era difícil no mirarlo y sonreírse. Bueno, pues eh, allí en Sasuma, en Kagoshima, permanecerían pues, el plazo de un año evangelizando con no demasiado éxito. Eh, alguna conversión consiguieron. Eh, por ejemplo, comentaban que una de las primeras conversiones que hicieron, pues, claro, estos se, se iban a las puertas de, de un templo budista a contar su, su historia y claro la gente no los, no los acogía bien eh, les intentaban contrarreplicar le, les vejaban, les insultaban le decían de todo y una de las primeras conversiones por ejemplo que es bastante ilustrativa de, de cómo fue la cosa y que a ellos también les sorprendió fue que uno de los que de los principales opositores que tenían de los que les insultaban eh, un día se plantó delante de cosme de torres y, y le escupió en la cara y cosme de torres lejos de, de enfadarse Simplemente cogió un pañuelo, se limpió y siguió dando su, su sermón. Y al día siguiente ese que le había escupido se plantó ahí para hacer la conversión. O sea, es, es Digamos que un poco lo que les había comentado a Giro, ¿no? Es en plan de si, si habláis con la razón y sois íntegros y coherentes con lo que decís, conseguiréis convertir a mucha gente, ¿no? Y les cuesta, les cuesta abrir la lata, pero alguna conversión van, van haciendo. Llegado el momento, Francisco Javier eh, decide solicitar el permiso del emperador para, para evangelizar por todo Japón, pero se encuentra que el país está dividido y en realidad no hay a quién dirigirse. No en darse cuenta de que la figura del emperador no es políticamente relevante y que para su desconcierto, la que pareciera que debería serlo, la del Según, tampoco lo es. De modo que deciden optar por solicitar el permiso de aquellos que podían ejercer el poder, los daimios. Estos, como ya había ocurrido en Satsuma, lo, lo conceden a sabiendas de que ello les permitiría una relación más cercana con los comerciantes portugueses. Además, existía entre muchos de ellos el deseo de restar importancia al budismo y a la influencia que éste tenía sobre la, la política del país. Francisco Javier, al ver que no tiene demasiado éxito, decide probar suerte en la provincia de Yamaguchi. En aquel tiempo, Yamaguchi era la segunda población más importante de Japón. Era una ciudad súper floreciente y la llegaron a llamar la, la Kioto del Oeste. Francisco ha aprendido de los errores anteriores. Sabe que los japoneses no tienen el, el pozo cultural que les permitiría valorar su voto de pobreza y por tanto solicitó una ayuda con el daño de Yamaguchi, Ouchi Yoshitoki. Pero no lo hace como religioso, sino como, emba como embajador del rey de la India. Se viste con sus mejores ropas y le entrega a, Yoshi a Yoshioki las cartas y los regalos que el virrey de la India había mandado al emperador de Japón. Entre los regalos había un clavicordio, una caja de música que sonaba sola sin que nadie la tocase, un reloj. Con, con todo su mecanismo y su historia, no es cosas que imagínate la situación, eso era magia. Sí, sí, que no habían visto una cosa así en su vida. Y unas gafas que permitían a una persona mayor ver como si fuera joven. Dicen, me ha curado. Hechicería. Sí, sí, me ha entregado un aparato claro, alienígena. Claro, entonces, eh, y bueno, entre otras tantas cosas, por supuesto, tres arcabuces. O sea, imagínate. Eh, pues no solamente la maravilla, ¿no? sino eh, eh, que esta gente trae estas cosas, yo quiero estar con esta gente. ¿no? Entonces el, el señor feudal, pues encantado, les va a dar residencia y permiso para, para evangelizar en sus tierras. Y en esta ciudad van a tener mucho más, más éxito. En 1551, Francisco Javier se esforzó a marcharse a la India para disciplinar al rector de un colegio cristiano con el que había tenido varios desencuentros por carta. No sé muy bien lo que, lo que habría hecho, pero bueno, el caso es que el, eh, Francisco Javier sale pitando y deja, y deja en Japón a más de 700 cristianos japoneses, procedentes de todo estrato social. Poco después, el poder de Ouchi Yoshioki, cara, eh, es, eso, es un tiempo muy convulso y un, un vasallo de Yoshioki se revela contra él y, y Yoshioki acaba suicidándose junto a su hijo menor. Esto va a dejar a, a los cristianos que había en Yamaguchi pues poco menos que a la rueda de los carros. ¿vale? Sí, Porque, un poco vendidos. Sí, sí, completamente vendidos. Tú piensas que eh, no están evangelizando en un sitio donde no haya una organización religiosa previa. cierto que hay muchas sectas y, y hay mucha división religiosa en Japón, pero. Pero no eh, quieren hay una, que entre otra más. Hay, hay, claro, hay una versión generalizada por parte de los monjes budistas a estos, a estos nuevos eh, religiosos. Así que lo. Una vez marchado Francisco Javier, eh, Cosme de Torres y los demás pues se van a ver forzados a dispersarse y e recorriendo el sur de Japón para ir evangelizando. Ya en la India, Francisco Javier pues expulsa al rector del colegio de la Compañía de Jesús y lo manda de vuelta a Portugal. A Portugal. Me iba a salir a por tu casa. <laughs> A casa. A ah, casa, sí. <laughs> bueno, pues de su experiencia japonesa, eh, Francisco Javier ha concluido que Dada la influencia cultural y religiosa de que China ejerce sobre Japón, la mejor manera de evangelizar Japón es evangelizar primero China. Francisco Javier, eh, con esta idea en mente, partirá hacia China, pero morirá en las playas de una isla esperando un barco que le quiera colar así de extranjis de legalmente en China. Muere el 3 de diciembre de 1552. Así que a, una, a, sí. una de las cosas que ve Francisco Javier en, en Japón que le llama mucho la, la atención... Eh, esto es, no es muy políticamente correcto, pero hay que ponerse también en la mentalidad de la época y en, la, y en el mundo o, o, tal y como era en el, en el siglo XVI. Claro, eh, Francisco Javier se encuentra en Japón, eh, un país en guerra, dividido, tal cual, pero es un país, mmm, pongámosle comillas si, eh, si, comillas si queremos, se encuentra con un país civilizado. No es una realidad como la que, por ejemplo, se pueden encontrar los, los misioneros en, en, en otras partes del de, de sudeste asiático o incluso en las, en las Indias, en las, en las Américas. Entonces, eh, Francisco Javier se encuentra con un país civilizado, bien organizado. Eh, no, es, no es particularmente pobre para los estándares de la época, aunque hay mucha miseria, mucha pobreza en Japón, como en todo el mundo en esa época, pero, pero bueno, también hay señores ricos y, y, y poderosos. Y entonces lo que, lo que ve un poco es un sitio en el que hay muchas posibilidades, hay mucho potencial para evangelizar, porque lo ve en cierto modo de todos los sitios que ha visto en Asia o, que, o de los que le han hablado en Asia y en, y en las Indias, es el sitio más parecido a lo que puede ser Europa, siendo muy diferente, porque es muy diferente y él es consciente de las tremendas diferencias, pero ve que es un sitio con gente que, con la que se puede hablar, que están dispuestos a sentarse y a, y a dejarse convencer y a hablar contigo y no tiene por qué ser por la fuerza. Eh, y, y es gente que sí, que tiene un sistema de escritura, que tiene una literatura, que tiene una historia, que tiene una tal, una cual. Eh, lo ve como un sitio muy, muy prometedor y en un principio se ilusiona mucho. Luego empieza a pensar más, más en China y tal, como, como, ha, como ha comentado Rodrigo. Pero el, eh, Francisco Javier y los jesuitas en general ven en, ven en Japón una especie de tierra prometida que dicen: bueno, esto es, es, es fantástico. Aquí sí que vamos a poder operar con cierta, con cierta holgura y no y no tener que, que, que vernos en una situación como la que podían verse qué sé yo pues en, en zonas de Centroamérica de Sudamérica en la época en las que están tratando con tribus que son mucho más primitivas no sí había, había uno de los viajes de Francisco Javier yo creo que fue a una isla con caníbales o algo así casas de cabeza sí 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 tiene cosas así en las cartas que tiene que Francisco Formosa... Javier sí Creo, creo que formosa lo que es Taiwán ahora mismo, eh, en la época, y hasta hace, hasta hace no demasiado, en, en la época creo que tenía tribus caníbales y me parece que Francisco Javier eh, en uno de sus viajes pasa por ahí. Entonces, bueno, como, como hemos dicho, el hombre se jugaba el pellejo en sus, en sus, en sus viajes, cosa mala. Mm. Pues en, las, en las cartas de Francisco Javier precisamente habla de eso, de que hasta el más villano de Japón tiene unos modos una, y una educación propia de un príncipe. Y que a todo aquel que no sigue esos, esos modos y esa educación lo tiene en varía como, como hombre. De eso eh, es que deduce Francisco Javier que tienen que, que comportarse, que tienen que, que adecuarse a la, a la manera de, de ser de Japón. Y también, también sigue, sí también eh, elogiaba la, la curiosidad de todos los japoneses y la inteligencia que, que demostraban Yo, la, 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 la impresión que tengo es que igual los, los, los europeos en general y, y los y, y los misioneros otras partes del mundo no veían a las gentes que vivían allí como sus iguales. Pero en Japón no digo que los vieran como sus iguales, porque ellos tenían una visión del mundo que les hacía sentirse superiores, igual que los japoneses también se sentían superiores a ellos, ¿vale? Pero los veían más como sus iguales, los veían más como, bueno, estos, estos no son una, una, una chusma extraña de, de, de gente. Estos no son ¿verdad? salvajes. Sí, eso es, eso es. Y bueno, pues eh, Francisco Javier se ha muerto, eh, Yamaguchi se ha perdido, digamos, pero, pero como se dice en el fútbol, han abierto la lata. ¿Vale? y el éxito que tuvieron, aunque momentáneamente en Yamaguchi, pues les va a abrir la puerta de muchos sitios en Japón y de, mucho, de muchos señores nobles. Y bueno, pues eh, allí se quedan deambulando por Japón, Cosme de Torres, eh, 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 Juan Fernández, Baltasar Gago, Gaspar Vilela y Luis Frois. Este es, por ejemplo, uno de los cronistas a los que, a los que se refería este va a dejar una una crónica de Japón y de lo de lo que hacían los josituas brutales. Están a la venta por ahí por inter, en internet como a 3000 o 6000 euros, una cosa así. Y bueno, van a continuar la la provincia por Francisco Javier recorriendo y evangelizando por toda Kyushu y convirtiendo a los japoneses a razón de varios miles al año. Y creo que Robin quería intervenir otra vez. Sí, es que este personaje que has mencionado, Luis Frois, a mí me se merece una, una, una pequeña mención. Sí, como soléis decir vosotros, es uno de esos personajes que podría tener su propio Istocas, porque sí, da, 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 da para Istocas. Pero este señor, gracias a él, literalmente eh, conocemos gran parte de, de, la, de la historia de la unificación de, de Japón bajo Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. Porque este nació en 1532, si mal lo no recuerdo, era portugués y se unió a, a los jesuitas muy joven. Fue también bastante joven para, para las misiones en Asia, eh, primeramente Goa, estuvo en Goa unos años y luego cuando llegó a Japón ya estaba bastante ayudito, tenía ya sus treinta y tantos años y el tío llegó a Japón sin saber japonés y en el plazo de unos pocos años aprendió japonés a un nivel prácticamente nativo, cosa impresionante porque hoy en día lo tenemos muy fácil con academias de idiomas y con eh, diccionarios y tal y cual. En aquella época no había absolutamente nada de eso. Yo no sé cómo aprendía japonés esa gente, pero lo aprendían. Y este tío aprendió, este Luis Freud, aprendió japonés de una manera que le permitía tener audiencias con los principales daimios del momento, con Oda Nobunaga, por ejemplo, con Toyotomi Hideyoshi, hablar con ellos como estamos hablando nosotros ahora mismo, a un nivel de, 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 de total fluidez en japonés. Y eso le permitía ganarse la confianza, incluso a cierto, hasta cierto punto, la amistad de, 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 de esos hombres tan poderosos, y tenían acceso eh, y, y, y tener un, un acceso a ellos, porque claro. Eh, eh, nobunaga por ejemplo, veía a este Luis Flores como un tipo muy exótico, un, un, un tipo muy raro que venía del otro lado del mundo, que tenía unos rasgos diferentes a los suyos, pero que le hablaba en japonés, se eh, comunicaba con él perfectamente y, como ha dicho Rodrigo antes, le contaba cosas muy interesantes de cómo era el mundo, de, de qué otros países, de qué otros mares había, de, le enseñaba mapas, le enseñaba astronomía, le enseñaba los últimos eh, 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 avances científicos y con, eh, 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 y con eso se ganaba eh, el interés y la confianza de, de por ejemplo, de Nomunaga, de y de, Yoshi, de todos estos grandes daemios, y qué pasaba, que gracias a eso el tío podía observar en primera persona gran parte de los acontecimientos políticos y, y sociales del Japón de la época. Es lo... Esto es una cosa que no se menciona mucho, pero eh, es que le, le comían la tostada muchas veces a los, a los monjes budistas simplemente porque tenían más conocimiento científico que ellos sí, sí, o tenían sí, 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 una, un relato de la creación. O sea, efectivamente, efecti efectivamente. Y hay muchos, en esa época en Japón se llevaba mucho el, el, el debate teológico entre gente de distintas sectas budistas, por ejemplo. Decía, mi secta es mejor que la tuya, ¿y por qué? Bueno, pues vamos a organizar un, un, un debate público, discutimos sobre ello, se tiraban tres horas hablando en público y luego había un árbitro que decidía quién tenía razón. Pues estos jesuitas llegaron a aprender japonés y cultura y, y, y religión japonesa hasta tal punto que eran capaces de discutir. En debates públicos con los monjes budistas y ganarles muchas veces. Y claro, cuando la gente veía eso, decía: Bueno, estos tíos eh, eh, saben de lo que hablan. Si eh, tienen un conocimiento creo, superior, yo quiero conocer eso. Eso es, me los creo más, me creo más lo que, eh, lo que dice esta gente que lo que dice el, el monje budista. Y eso lo unimos a que, a que venían de Europa en una época, que es la época de los descubrimientos, la época en la que empieza la ciencia tal y como la, la conocemos ahora, y estos jesuitas traían todos esos conocimientos, traían la cartografía, el astrolabio, la, la navegación, y claro, a un, a, a un tipo con cierta inquietud intelectual, como podía ser un Nobunaga o un, o un Hideyoshi, tener a alguien delante que le hablaba de todas estas cosas y le abría un mundo nuevo de posibilidades, le, le encantaba, y lógicamente los jesuitas... Este Luis Freud, por ejemplo, sabían aprovechar eso perfectamente porque eran gente muy inteligente y muy adaptable. Y todo lo que nos han dejado estos hombres escritos, Luis Freud, por ejemplo, tiene una serie de cartas que, que, que mandaban a, su, a sus superiores en Goa y estos las remetían a Portugal y luego a Roma, en las que te cuentan pormenorizadamente casi todo lo que pasaba en Japón en la época. O sea, es una fuente histórica de, de un valor incalculable. Y luego, encima, este Freud tiene lo que ha dicho Rodrigo. Tiene una obra enciclopédica que se llama Historia de Japón, Historia de Japón, en, en, en portugués, que no se publicó en su momento porque era demasiado grande para publicarla en el siglo XVI y dijeron, bueno, esto es, esto es un poco inabarcable. Y se terminó de, y se publicó en realidad por primera vez, creo que en, eh, a principios del siglo XX. O sea que es una, es una fuente histórica eso, que, eso, pero, a, perdona que... Perdona que lo diga. O sea, me parece uh, alucinante. O sea, pero alucinante eso. O sea que... O sea, pero... eh, es que no, 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 no sé no, ni cómo describirlo, o sea, me parece no, una es cosa... la única, no es la única que tenemos, porque los jesuitas recopilaron muchos datos y gracias a ellos sabemos muchísimas cosas del Japón de la época, pero el caso más paradigmático me parece este de, de Luis Freud, porque su, su, su historia de Japón es básicamente de las fuentes biográficas que tenemos, fuentes primarias, de, de gente que estaba ahí y, y, y vio las cosas realmente. Pues podemos decir que es eh, uno de los principales, si no el principal, uno de los principales biógrafos de gente como Oda Nobunaga, o Toyotomi Hideyoshi tuvo más biógrafos, más bien agiógrafos, que le, que le doraron la píldora después. Pero, por ejemplo, de, de Oda Nobunaga, una de las pocas y más fiables fuentes que tenemos es este Luis Freud, que eh, eh, vivió junto, casi casi junto a él, porque le, le dieron el, el privilegio de. de de, de levantar una iglesia en, en la propia ciudadela de Azuchi, que es donde vivía Nobunaga y tenía, y, te, y tenía su castillo y Nobunaga, estoy hablando mucho de él pero Nobunaga es pues es el Julio César japonés, es el tipo que, que comenzó la unificación de Japón y que, y, que, y que casi casi la culminó, es una de las figuras históricas más importantes de la historia de Japón, y este tío durante casi 10 años de su vida <coughs> perdón, eh, tuvo un acceso a, 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 a Nobunaga y a, y a su corte pues casi ilimitado y, y, y dejó todo eso por escrito. Y claro, igual en la época a sus superiores no les importaba mucho quién era ese tan Munaga que estaba en Japón. Pero siglos después, para los historiadores, eso es, eh, es, una fuente de, es una fuente de un valor monumental. Por eso quiero poner en valor a, a, a este, este Luis Freud. Hubo muchos como él, pero este igual es la figura más paradigmática. Y el tío llegó a Japón con 30 años, murió en Japón en Nagasaki, en, en 1590 y tantos, no demasiado mayor, pero es un tío que vivió casi toda su vida en, en, en Japón, viviendo a la japonesa, sintiendo a la japonesa, aun, aun siendo cristiano. Y es una figura mmm, bastante impresionante, porque las, las cosas que hizo este hombre sin darse mayor importancia, porque era un tipo bastante humilde y que no ha quedado mucho para los libros de historia, salvo que, de, salvo que seas un aficionado a estos temas. Francisco Javier le suena a todo el mundo, Luis Freud no le suena a prácticamente a nadie, pero es, es, es realmente para quitarse el sombrero porque le debemos mucho todos los que somos aficionados y todos los que nos gusta la historia de Japón, porque sin él sabríamos mucho menos de Japón. A mí me impresiona que se haya conservado. Eh, pues esa historia de Japón durante tres siglos. O sea, tres, casi cuatro siglos. Suena creo suena creo que, que todos los legajos quedaron en, la, en, en los archivos de, reales de... No, no sé si en Roma o en Lisboa, eso, eso ya no lo sé. Pero bueno, quedaron allí porque el tío lo escribió, lo envió, esperando que alguien lo publicara, lo llevaron en frente y lo publicara. Nadie lo hizo hasta que alguien en el siglo XX dijo joder, esto, esto, es, un, esto es un tesoro, esto hay que publicarlo. Y sí, hay, 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 unas, hay un par de ediciones... Pero paradójicamente, esto es, es, un, es un poco triste, pero es así. Hoy en día es más fácil encontrar la edición japonesa de la historia de Japón de Luis Frois, que los japoneses la, la tradujeron de, del portugués en el, en el siglo XX. Es más fácil de encontrar esa edición, que bueno es un poco cara, pero por Amazon se puede encontrar, que no la, la, la edición del portugués original. No es, la, no es la edición original, claro, pero bueno, pero se han hecho varias, varias ediciones. Eh, eh, esa obra en su portugués original, que por ejemplo para nosotros podría ser bastante entendible, porque yo he, he podido leer algunos extractos y bueno, pues es, es muy parecido al, al castellano de la época y un, un hispanohablante lo podría leer sin problemas. Pues eso, salvo que te muevas en el círculo, en círculos universitarios y tengas acceso a bibliotecas universitarias, es prácticamente inencontrable y es una gran pena porque es una fuente fantástica que, que bueno, no es que se haya perdido, pues se ha recuperado pero es más accesible, aun habiendo sido escrita en portugués, es más accesible hoy en día en japonés que en portugués. Bueno, Dios, algún día Satori. Ah, <laughs> día Satori. Ojalá, ojalá, ojalá. <laughs> bueno, con respecto a lo de lo, a lo de lo, las discusiones estas teológicas que se traían, a mí había una parte en, en las cartas de Francisco Javier que me, me gustaba mucho, que es que decían que, que, claro, llevaban a los a los monjes budistas a su terreno y entonces les preguntaban que, que por qué les prometían a, a los plebeyos japoneses que ellos iban a conseguir la salvación para rescatar a los plebeyos del infierno cuando sabían ellos perfectamente que del infierno no podía salir nadie y entonces decían los monje budistas sí sí ya sabemos que del infierno no puede salir nadie pero es que si no les decimos a estos eso de que vamos a comer y vestir y entonces <laughs> la gente por lo visto se, se escandalizaba y se convertía en más al, al cristianismo <laughs> bueno pues eh, Cosme de Torres y Luis Freud eh, siguiendo con el tema conseguirían la conversión del señor feudal Omura Sumitada y 25 de sus vasallos. A lo largo de, 20, de los 20 años siguientes, convertirían a, mal, a más de 70.000 japoneses en el dominio de Omura. Aquí también tenemos que introducir a, a un personaje importante, es Luis de Almeida, que era un comerciante portugués que, impresionado por la labor de los jesuitas, decidió ingresar en la orden en 1556 y al hacerlo donó a la misma todos sus bienes. Es lo que permitiría financiar las actividades en Japón de, de los jesuitas durante más de 20 años. Luis de Almeida destacó además por poner más énfasis en la conversión de los miembros más relevantes de la sociedad, logrando con ello que se convirtieran muchos de sus vasallos. Esto es más o menos lo mismo que habían hecho en un principio los, los monjes budistas. Y tiene una parte buena y una mala. La buena es que consigues muchas conversiones, la mala es que las conversiones de los vasallos, y por qué no decirlo, de los señores, tampoco resultaban muy confiables, ¿vale? Porque se, unos se convertían por interés por muchas veces y otros se convertían por obediencia, de manera impuesta, digamos. Yo, de hecho, tengo mis dudas de hasta qué punto mmm, muchos de esos grandes señores, algunos sí, algunos llegaron a ser cristianos convencidos y, y eh, hubo, hubo casos de los que luego cuando empiecen las persecuciones eh, uno, unas décadas después se negarán a jurar de su fe y tal, porque eran cristianos convencidos. Pero yo tengo mis dudas hasta qué punto estos, estos grandes señores realmente se enteraban de lo que les contaban los misioneros y realmente estaban convencidos de, 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 del mensaje que les traían. O simplemente decían, bueno, pues esto parece una moda, estos tíos vienen con estas naves negras llenas de, llenas de armas de fuego y especias y, y sedas chinas y tal y cual, entonces me interesa tenerlos en mis puertos. Si hay que adorar a este dios, lo adoro y, y ya está. Yo mmm, no sé yo si eran, muy, si eran muy sinceros en la mayoría de los casos. Y lo más, lo más grave en este, en este caso es que... Eh, por lo general, en esa época, eh, el señor de una provincia era, era el señor absoluto de, de todos sus vasallos y de todos los que tenía por debajo. Entonces, cuando se convert, como has dicho tú, cuando se convertía un, un, un daimyo al cristianismo, todos los que estaban debajo, samuráis, campesinos, todos, eran forzados a convertirse al cristianismo, quisieran o no, y muchos de ellos decían: Bueno, ¿no te conviertes? Vale, pues tortura, muerte, lo que sea. Y, y los monjes budistas, todos los templos budistas, todos los santuarios y tal, muchos, en, en algunos casos hubo convivencia religiosa, porque también la hubo, pero otros demio cristianos que eran especialmente eh, celosos de su fe, pues optaban directamente por quemar templos, eh, eh, perseguir monjes budistas y, y perseguir a todo aquel que no se convirtiera. Entonces, es una espada un poco de, de doble filo, esta del, esta del cristianismo en Japón. Pues eh... Este Luis de Almeida, además, que no, no cuesta mucho imaginar, habiendo sido comerciante, no cuesta mucho imaginar el cebo que les echaba allá a, <laughs> a los daimios, desarrolló la mayor parte de su actividad en las regiones de Shimabara y Yamakusa, donde consiguió localidad, que localidades enteras se convirtieran en la fe cristiana. Los jesuitas van a seguir el mismo procedimiento en las diversas provincias de Camino a Kieto, donde de Cosme de Torres enviaría a Lorenzo, el bonzo convertido a jesuita que hemos mencionado antes, a predicar en el templo de Enriacuyí. Allí solicitaron al jefe de los bonzos del, monje Enriaku, del monte Enriaku el permiso para predicar. Pero claro, este no lo concedió. De modo que se dirigieron al shogun, que sí lo hizo, aunque no sirvió de mucho, porque no pudo proyectar sobre ellos una protección efectiva. La convulsa situación de la capital dificultó en extremo la evangelización, hasta que en el año 1563 los monjes del templo Ryaku obligaron a un célebre sabio japonés a interrogar a un cristiano sobre la doctrina católica y sus dogmas. Este sabio queda tan fascinado por las respuestas que recibió que decidió invitar a Gaspar Vilela a predicar en Nara. Allí bautizó a este y a otros muchos sabios y personajes relevantes, lo que facilitó la evangelización de los japoneses. A ver, Rubén, ¿qué querías decir? Eh, para que los oyentes, los oyentes que saben un poco de historia de Japón ya eh, saben más o menos cómo funcionaban las cosas. Pero para los oyentes que no estén, no, eh, no estén tan puestos en estos, en estos temas, hay que explicar que hoy en día los monjes budistas y, y las sectas budistas y los templos budistas tienen una, una imagen como muy, como muy pacífica, un poco idílica y tal y cual que hoy en día pues puede ser más o menos cierta, pero que no se crean que en el siglo XVI en Japón los monjes budistas eran gente pacífica que se dedicaba a, a, a la meditación y, a la, y al cultivo espiritual. Eran gente que... Rodrigo, no, no, parecido... yo, persona que te interrumpa, pero vamos, cuando visité Japón, Rodrigo, Rodrigo y yo, nos dimos cuenta no, 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 que, muy, muy que, que... Sí, sí, que lo de los monjes no, budistas era un estos... que eran un poco peseteros no, no. y todo eso. Pues lo mismo que hay, sí, no, no. se puede ver por aquí, que criticamos indiscriminadamente aquí. Pues que lo hay en todas partes. Si en definitiva, es, eh, la historia cambia, los lugares cambian, pero la gente es la misma. Efectivamente, pero con, con, un, con un detalle más, además, que es que eh, eh, la iglesia budista, del, los, los, los budistas del momento en Japón eran una cosa en general bastante parecida a lo que podían ser los templarios o los, o los, o los cruzados en la época de las cruzadas en el medievo europeo. O sea, la mayoría de los templos tenían ejércitos privados porque tenían un montón de tierras propias que tenían que defender y eran un poder militar y político muy importante. O sea que cuando llegan estos jesuitas y, y, y empiezan a amenazar con, con robarles parte del, del pastel, de, la, de las almas que había por salvar en Japón, no es solamente que les quiten su, su posición como religión, es que esta gente tenía un poder político y militar muy importante y los jesuitas se la estaban jugando de manera muy importante cuando se enfrentaban a ellos, porque los, los, los monjes budistas del momento... Pues podían mandarte a un escuadrón de monjas guerreros y quemarte la iglesia y, y, y quemarte a ti en la iglesia adentro, Por ejemplo, las narices que, que tienen que lo, estos hombres. lo contamos hombres. alguna vez en, la, en el podcast de la guerra GamePay, ¿no? De sí, ese sí, carácter sí, sí, que sí. tenían, de, sí. de que, oye, que sí, que habría alguno que se dedicaba a rezar, pero había cada uno que era un matón, había eso que él, movilizaban ejércitos enteros y, y bueno, pues. Eh, cuando alguien perdía se ponían ahí en los caminos para, para acabar con el perdedor y asaltarse y robarle todo lo que tuviera. En fin, no, era, no eran trigo limpio, no, no son para nada, como dice Rubén, la, la imagen que tenemos de ellos hoy en día. Efectivamente, y, y todo eso en esta era Sengoku, en esta era de las guerras civiles del siglo XVI, sigue a pleno, a pleno rendimiento, a pleno funcionamiento. Y una, un, un, un apunte más, estás hablando del templo de Enriakuyi en, en, en Kioto al que esta gente, al que estos jesuitas iban a intentar convertir a los monjes de ese templo, bueno, este templo no es un templo cualquiera. O sea, es, salvando las distancias, dentro de lo que es el budismo japonés y las sectas budistas japonesas, esto podría ser como una especie de Vaticano japonés. O sea, tú imagínate que va eh, un monje budista al Vaticano e intenta convertir al papa. Pues lo que hacían estos tíos era una cosa parecida. Estos jesuitas se fueron al sitio más importante del budismo japonés, intentaron convertir a, 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 a los monjes de... de, de de ese templo pues con, con, la, con la mera fuerza de su palabra. O sea, ole las narices de esta gente porque sí. desde luego la, la tarea que se habían autoimpuesto no era nada fácil. Para los que hayan jugado a, a Civilization es como si viene un, un misionero y te convierte a tu capital en el juego. O sea, sí, 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 sí. Una, una cosa así. Una pulla una indescriptible. Bueno, pues eh, como, como decíamos, eh, pues eso, lo habían metido cuña los, los jesuitas ahí en Kyoto, y Gaspar Vilela, que era un, era un jesuita portugués que había estado en una orden militar, o sea, yo imagino que por eso tampoco se achantaría, eh, pues había ido ahí a, a predicar a Nada y a invitación de este sabio y había, habían convertido y bautizado a muchos sabios y personajes importantes, con lo cual, pues, eh, digamos que eso fue un, un ejemplo muy potente para muchos japoneses. Y a Gaspar Vilela se, se le recuerda como el artífice de la, de la conversión de Kioto. El ¿Vale? 17 de junio de 1565 se produce la insurrección de dos señores feudales, Miyoshi Yoshishige y Matsunaga Yoshihisa, que acaban con la vida del shogun Ashikaga Yoshiteru, que era el principal valedor de los jesuitas en la capital. Casi de inmediato se dirigen a la corte, para que decrete la expulsión de los, cri de los cristianos de la ciudad. Eh, te iba a preguntar, ¿se lo cargaron por los jesuitas o fue circunstancial y no, entre otras cosas? No, 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 no. La, la, la política del Japón del momento era muy turbulenta y. Hombre, no, no me extrañaría que la presencia de los jesuitas no les gustara mucho y fuera un elemento más que dijera bueno, y aparte de, de, del desastre que eres como Sogún y que no nos haces caso, en que nosotros somos los hombres fuertes de la, de la capital, y tú quieres hacer tus propias políticas y te nos rebelas y tal y cual. Puede que también dijeran y aparte de todo esto permites a estos bárbaros extranjeros que, que cuenten tonterías por aquí. Puede ser, pero el principal problema es que estos 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 tíos estos miyoshi eran el poder de facto en la en la, en la capital en en Kioto y querían que el shogun fuera fuera un mero títere y este shogun fue de los últimos ogunes Ashikaga que, que intentó gobernar realmente, intentó hacer algo con el, con el, con el gobierno por sí mismo y las, la, los, los, los espadones del momento no lo dejaron. En cuanto vieron que tenía un poco de iniciativa propia, se lo quitaron de medio. Bueno, pues, eh, finalmente la Corte va a decretar la expulsión de, de los cristianos de, de Kioto el 1 de agosto de ese mismo año. En 1568, Oda Nobunaga entra en la capital junto con Ashikaga Yoshiaki. Hermano menor del depuesto Shogun, con la intención de restaurar el poder del Shogunato. En, prima, en la primavera de 1569, Oda Nobunaga se entrevista con el padre Luis Frois. Wada, un siervo de Nobunaga, tenía por uno de sus más fieles vasallos a un cristiano japonés llamado Takayama Dario. De modo que el propio Nobunaga albergaba simpatías hacia los cristianos, lo que le permitió a los jesuitas obtener el permiso de Oda de Nobunaga y el nuevo Shogun para predicar, para predicar por todos los territorios de Nobunaga. Oye, eso es muy interesante. Es decir, eh, tú fíjate... Ya le entra bien por los ojos porque dice, bueno, el ejemplo de, fíjate, yo como, como, como cristiano y como católico, una, una de las cosas que eh, siempre he tenido en mente es el tema de, eh, tí, o sea, el ejemplo, ¿no? Uno tiene que servir de ejemplo y tal y cual. Y aquí se ve un claro caso de, de un, un, fíjate, un vasallo que sirve de ejemplo y que le entra por los ojos eh, ese tipo de comportamiento. Y ya habla bien de estos extraños que están por ahí y están hablando. Entonces ya es una carta de presentación interesante. Sí, el ejemplo es importante y no te haces la idea de cuánto. Pero no avancemos a acontecimientos. Uh -huh. Bueno, en eh, 1570, eh, 1570 llega a Japón Francisco Cabral. Ahí ¿vale? va a ser el jefe de, de, de la evangelización en, en Japón. Es jesuita de 1554 y en 1566 se le había encomendado la tarea de evangelizar Japón. Inmediatamente organiza una reunión en Kyushu con los demás padres y exige el cambio de actitud principalmente en dos puntos. Los padres, pretendiendo adaptarse a las costumbres de los locales, vestían con kimonos de seda y seguían el protocolo asignado a su clase social, que era la misma que la de los monjes budistas de la escuela Zen, de modo que salían a la calle con escolta, entre otras muchas costumbres lujosas. El segundo punto es que para financiar sus actividades y gracias a la experiencia de Luis de Almeida habían estado media mediando en el comercio de la seda con Portugal, lo que les proporcionaba enormes beneficios que les permitían vivir con gran lujo. Ese mismo año, Nagasaki, que ya era mayormente cristiana, había abierto su puerto al comercio exterior a petición del propio Almeida. O sea, <laughs> el Almeida, este, después de ser jesuita, seguía siendo el negocio. Seguía siendo un pieza, yo creo. <laughs> Este punto es, 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 es muy importante porque eh, durante mucho, muchos años, durante varias décadas, eh, los jesuitas estuvieron mm, directamente asociados. Al, eh, al comercio de sedas con China, que para Japón era, era vital. China había... Esto creo que habéis hablado del galeón de Manila y, y, y de temas, si no vosotros, creo que... Pues el seguramente, sí. Tampoco, sí. sí. Bueno, pues eh, para explicarlo muy, muy, muy rápidamente, eh, la mejor seda del mundo eh, y, 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 y casi la única hasta que luego se descubrió la, la manera de producirla se producía en Japón, eh, perdón, se producía en China. Y en toda Asia eh, 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 todos los mercados se morían por esa, por esa seda. Pero China había cerrado sus puertos a al comercio con Japón a causa de, 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 la, de, la, de, de, de las actividades eh, piráticas, de, 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 de todos los raids piratas que se... Eh, eh, que llevaban ocurriendo en, desde el siglo XIV, XV, de, más o menos. Entonces, ¿qué pasaba? Japón quería acceder a la seda china y no podía, porque sus barcos no podían entrar en puertos chinos, al menos de manera legal. De, 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 de... Con lo cual, <laughs> aquello, si ya antes era muy preciado, ahora era de lujo, no eh, lo era siguiente. Era mucho más. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los portugueses? Que a los portugueses sí les dejan entrar en puertos chinos y sí les dejan entrar en puertos japoneses. Entonces, los, japon... los, los portugueses cogen las sedas chinas en Macao y las llevan a Japón, a Nagasaki o al o puerto sea entonces claro eh, a los japoneses les interesa un montón que vengan los portugueses porque son los que les traen las mercancías que ellos tanto desean y que no pueden y que no pueden conseguir la seda china y las, y las mercancías chinas y los y los jesuitas como bien ha dicho Rodrigo son los que van a ser los brokers de todo ese comercio porque van a ser los que desde Nagasaki lo controlen todo entonces eh, van a ser una figura capital van a ser una figura clave y a los que no convenzan por la vía de la razón de que su religión es la mejor los van a convencer por la vía de que, bueno, quieres sedas chinas, quieres, ¿quieres un, un trozo del, del pastel del, del comercio chino. Sí, déjame hacer mi actividad. Hacer. Sí. Efectivamente, déjame hacer mi actividad. O, o bien te conviertes y vienes a misa los domingos, o por lo menos me dejas que yo de misa los domingos y haga, y haga mis cosas. Y, y, y ese, esa, ese as en la manga va a ser súper importante para, para los jesuitas en Japón. Bueno, y vamos con, con nuestro amigo Dan Ogunaga. En 1570 quema el templo de que <laughs> Queda, como, <laughs> el Vaticano, queda, queda como, como el Vaticano. Queda como el Vaticano. La sede ancestral de la secta Tendai en Japón, que es, eh, oh, no. pues yo creo que diría sin lugar a dudas, la, la secta principal del budismo japonés. Este, eh, el, el hecho de que Oda Nobunaga queme este templo da para unístocas por sí solo no es que lo quemara porque le diera el aire por ahí o sea, tenía sus razones para hacerlo porque los monjes de este templo se habían rebelado contra él en varias ocasiones y Me habían, lo imaginaba. Estado punto, habían estado a punto de, de mandar todas sus campañas militares al traste porque se, eran, eran una... una eran un cuchillo una... En, el, en el cuello de la sí. sí, sí. Eran, eran literalmente eso pero desde siempre desde siempre. Y era, te era temido en siglos. Kioto cuando bajaban los monjes de Enriaculli a pedir sí. sus cosas. Temido. Inclu incluso oh, hay un dicho que, eh, eh, famoso de un, un, un emperador de tiempos antiguos, creo que era de la, de la era Heian, que decía que había, había varias cosas, que solo había tres cosas que no podía controlar en su reino: las crecidas del río Kamo, que es el río que va por Kioto. La suerte en los dados, cuando tiras el dado, y lo que demonios quieran hacer los monjes del de monte Hiei, que es, que es donde está el templo de grande sí, sí. sí, qué grande. Sí, sí, sí. Bueno, pues con, con este movimiento, pues como ya hemos dicho, Oda trataba de poner fin a los constantes levantamientos de, de los monjes y pues, a la arbitrariedad ¿no? que, que introducían, y casi siempre en contra los intereses de los samuráis. En los años siguientes, Francisco Cabra eh, realizaría una amplia labor de evangelización por el centro y sur de Japón, aunque siempre sufriría el lastre, de, el lastre de, su, de su rigidez a la hora de tratar la fe de los cristianos japoneses. Su falta de predisposición para adaptarse a las costumbres de, del, del país le granjearía la, anima, la versión de muchos cristianos japoneses y el desencuentro con otros muchos jesuitas. ¿Vale? Eh, Francisco Cabral era de la idea de que no debían adaptarse a, a la cultura japonesa, sino de que debían transmitir la cultura europea a los japoneses, no solamente convertirlos digamos, espiritualmente. ¿no? Eh, en particular, la enemistad que más le pesaría a Francisco Cabral sería la de Alejandro Balinano. Alejandro Balinano era un jesuita procedente de Nápoles al que le habían nombrado padre visitador de, del distrito de Goa, que incluía la India y Japón. ¿Vale? Y el padre Balignano eh, era, era partidario de exactamente todo lo contrario, o sea, de proseguir con esa labor de adaptación y de evangelización desde la, desde la cultura eh, receptora para permear más en la mente de los de los japoneses. Te iba a decir, eh, os iba a preguntar, ¿no? Eh, ¿Vosotros de cuál sois? ¿no? Eh, pero yo creo que intuyo que va a pasar algo. Pero yo hago un razonamiento. Si esto está funcionando bien, ¿por qué lo vas a cambiar? O sea, ¿por qué? O sea, lo que estaba funcionando, eh, como hasta ahora, eh, la, a, a adaptarse a la cultura japonesa y estás teniendo una gran penetración y todo esto, ¿por qué ahora pretendes cambiarle su cultura? Que eso va a ser mucho más difícil de modificar. Eh, eso eh, quizás haya funcionado bien en otros lugares que no tuvieron una civilización tan desarrollada como los japoneses, pero aquí es que es muy, 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 muy... Vamos, yo no lo veo bien. O sea, no, no, Hombre, no lo ha, veo. Haciendo, haciendo un poco de abogado del diablo, hay que ponerse en, el, en la mentalidad de la época. O sea, los portugueses y los, los españoles también, claro, los europeos en general, pero sobre todo eh, Portugal y España en esos momentos, son las, las, eh, las potencias más punteras del mundo. Entonces tienen esa mentalidad un poco de, pues, no sé si llamarla de conquistador, de, eh, según la cual el resto, de, el resto de pueblos que se encuentran en, en otros rincones del mundo son inferiores y tienen que ser civilizados. Y eso es una visión que, queramos o no, eh, en, en ciertos sectores. O, o por de lo la menos de elegidos, ¿no? Estaba ahí. O por, sí. por lo menos de elegido de que nosotros somos los que estamos. Eh, evangelizando el mundo y es nuestra misión es. Entonces, no, no todos los jesuitas tenían la altura de miras que podía tener, pues, Francisco Javier o, o Luis Frois, que fueron listos y, y supieron adaptarse al entorno, como, como bien dices, pues, algunos otros pensaban que no, que, que no había que adaptarse a nada y que lo que ellos decían era lo correcto y el mundo debía plegarse a, a, a la visión que, que ellos tenían. Luego veremos que eso, pues, no terminó de salir muy bien, pero... Bueno, pues este Balinano, pues se encargaba de, de estructurar lo que era la evangelización, de, de darle una, una estructura. ¿no? Eh, y bueno, aparte de, de ser conocido por chocar con Francisco Cabral y socavar su autoridad y en última instancia de, de destituirlo, pues eh, también fomentó la construcción de varios seminarios, parroquias, iglesias, escuelas, ¿vale? y su, sus magníficas dotes diplomáticas eh, les permitieron no solamente obtener los permisos, sino que de los propios daimios que les daba el permiso, tenía los fondos. Este, este tío era un máquina. <laughs> era muy, o sea, muy no solamente te dejaban, sino que te lo financiaban. Sí, eh, era muy italiano para muchas cosas. Bueno, ya en como como, digamos, como guinda del pastel de lo que va a ser la penetración de, del cristianismo, esa penetración que había sido tan difícil en, en Kioto, en 1576 se construye en Kioto la, la iglesia de Navanji. Por iniciativa de los cristianos japoneses de la ciudad, ojo. Eh, Nabanji, no sé si, si me equivocaré, pero creo que significa algo así como el templo de los extranjeros o algo así. Sí, eh, es Nambanji. sí. Eh, 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 pienso que eso es más bien el nombre que le daban los, los, los japoneses, no necesariamente de manera despectiva, pero yo, yo me imagino que los jesuitas lo, lo llamarían la catedral de, yo qué sé, de Santa María de Kioto o lo que fuera, pero eh, lo llamaban Nambanji que es un, es, un, es un término que también se usaba en general para otras iglesias en la época, que quiere decir literalmente eso. El sufijo ji eh, eh, es el que se usa con los templos en, en Japón y namban eh, quiere decir eh, bárbaro del sur, que es el nombre con el que los japoneses... <laughs> Sí, en realidad, no, no es necesariamente despectivo. Eh, es, es el nombre que le daban los japoneses de la época a los extranjeros, que eran gente bueno, bárbara, extranjera, que venía del sur, porque venía por, lo, por la mar del sur y además a Japón llegaba por, el, por, por la parte sur que era, que, era, que era Kyushu. Entonces, Nanbanji sería el templo de los extranjeros. Eso es. Bueno, pues eh, según estaba ocurriendo esto, empiezan a llegar a Japón los primeros franciscanos y dominicos. Y en 1980 Alejandro Valignano solicita al Papa que prohíba la entrada en Japón de los cristianos de otras órdenes. Te lo iba a decir, eh, chan chan, eh, chan la El motivo es que considera que la entrada en Japón de gentes que llevan la fe de otra forma tan solo confundirá a los japoneses y provocará inevitablemente el desprestigio de todo lo logrado por los jesuitas al exponerles como una interpretación de la Biblia hecha por una secta lo que ellos iban predicando, ¿no? Además... esto es muy divertido también esto es muy divertido también porque hasta cierto punto aquí no solamente va a haber un conflicto entre órdenes sino que va a haber un conflicto entre países porque los jesuitas vienen avalados por el, por el rey de Portugal y aunque hay jesuitas italianos españoles y de otros sitios por lo general son portugueses y los franciscanos dominicos sobre todo los franciscanos suelen venir en general por Manila y vienen eh, avalados por la corona española entonces aparte de que son gente de, de otra orden y los jesuitas pues no quieren que les quiten su parte del pastel que les ha costado mucho hacerse con ella tenemos otro conflicto de intereses que es que oye estos tíos eh, vienen eh, vienen por la corona española y nosotros estamos aquí apoyados por la corona portuguesa a ver qué pasa e incluso sí, sí, dentro de unos que años, además hay un negocio ahí montado Sí. Efectivamente, y, incluso dentro de unos años, cuando las coronas española y portuguesa se unan con, con, con Felipe II, que no, no recuerdo el año, pero es, en la, época de, es en, la, en la década de 1580, si no recuerdo mal, ¿verdad? Pues eh, cuando se unan las, las dos coronas, en principio, Portugal y España son, son una misma cosa, son un mismo reino, ¿no? Pues no debería haber problema. Pues eh, en realidad, en, en todas las colonias de Asia, la, uni, la, la unión de las coronas. Eh, efectivamente, eh, de manera. 1580, 1580, efectiva. 1580, lo he consultado. Pues de, de, de manera efectiva, la unión de las dos coronas no supuso prácticamente nada, porque los portugueses siguieron yendo por su lado y defendiendo sus intereses, y los españoles yendo por el suyo y defendiendo sus intereses. En vez de. En vez de trabajar juntos y hacer causa común en Asia, no solamente en Japón, sino, sino en, en Malaca, en por Malasia, por Filipinas, y eso lo que consiguió es que a la larga pues los, los holandeses y los ingleses que empezaban a dejarse caer por esos mares les, les acabaran comiendo la, comiendo la tostada. Y pues, eh, fíjate, a, a, al hilo de eso, Alejandro Balinano fue nombrado eso, el padre visitador para pa el distrito de Goa, pero claro, era una posesión portuguesa y Alejandro era italiano era de Nápoles. Entonces, eso también fue una una cosa bastante polémica. ¿De que Que este va a estar aquí organizándolo todo y este no es, no es portugués, porque tiene que estar organizando algo aquí. Había bastante politiqueo de, de eso, porque los portugueses tendían a ver todo Asia, Japón en particular, porque eran los, habían sido los primeros en llegar, pero también India y tal, lo veían un poco como su feudo particular. Y no, no les gustaba mucho que llegara gente de, de, de otros países, ni aunque, como dices tú, ni aunque fueran también jesuitas de la orden, no les gustaba mucho tener ahí a, a gente de otras nacionalidades. Ellos, ellos lo veían como una empresa puramente portuguesa. Y eso también, esa, esa falta de visión, yo pienso que también eh, a la larga acabó minando un poco la. La empresa cristiana en Japón. Bueno, pues eh, Balignano, otra de las cosas que temía es que repitieran los mismos errores por los que ellos ya habían pasado. O sea, que volvieran, por ejemplo, una de las cosas que, que más impactó a los japoneses es que lo, los europeos comían bueyes y comían vacas. Y esto para los japoneses, que era una cultura agraria, para ellos el buey y la vaca era una herramienta de trabajo, era casi un miembro de la familia. Entonces, un que compañero llegas para gente, trabajar. Sí. Claro, que llegase esta gente y se lo comiera, pues en eso cayeron los jesuitas muy pronto y, y, lo, y dejaron de comer tanto buey o si lo hacían, lo hacían en, en secreto, en, en un ambiente discreto. ¿no? De hecho, pues tenían, en, pues, las, en las crónicas de los jesuitas suelen mencionar que Japón es un país fantástico, muy bueno y tal, y es fácil adaptarse, y no sé qué, no sé cuántos, es muy civilizado, pero lo que mencionan en las crónicas siempre es que lo que más les cuesta es adaptarse a la dieta japonesa, que echan de menos un montón. La, el, el capón asado, la pierna de cordero, el cerdo, el tal, el cual, porque en Japón esas cosas, como dice Rodrigo, no había. No había por dos razones. Una que es que eh, eh, en su cultura, eh, incluso hoy los japoneses comen muy poca carne, incluso hoy, culturalmente no es un país muy, muy, muy carnívoro. A los que me, época, llama me llama Nikubakari. Sí, 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 sí. Es que los, eh, eh, en Japón se come carne desde, la, desde hace 100, 150 años. Eh, originalmente... Comían carne pues eh, en algunas aldeas de montaña que tenían que cazar para no morirse de hambre y para de contar, porque por influencia de, de, de las ideas budistas comer carne estaba, no, no, no estaba nada bien visto. Y otra razón más importante todavía es que Japón era un país eh, muy pobre, o sea, eh, eh, con muy poco suelo cultivable, con, con muchas bocas que alimentar y con una agricultura de subsistencia, entonces la gente no tenía, no tenía para comer. Eh, no tenían apenas animales de granja porque no los podían mantener. Solamente, pues algunos grandes señores podrían comer algo de carne de vez en cuando, o algo de pescado de vez en cuando si podían. O sea, aunque quisieran comer carne en Japón no había mucha carne disponible. Y eso a los jesuitas que llegaron aquí, pues. Eh, si, me imagino que a, a, los, a, a los comerciantes y a los marinos europeos les costaría menos porque eran gente más, más, más adusta, más, más hecha a todas las circunstancias. Pero yo me imagino que un, un clérigo de la época, acostumbrado al buen comer y al buen beber, que es lo que han hecho los clérigos toda la vida, eh, llegar, a Japón, llegar a Japón y encontrarse que tiene eh, a, a gachas de arroz hervido y un par de verduras encurtidas para comer todo el día, pues, pues tiene que ser duro para ellos adaptarse a eso. Y lo era, lo era. Pues, eh, de lo que más se quejaban era de eso. Bueno, pues este intento de expulsar a otras órdenes que, que realizó Alejandro Valinano eh, iba a suponer el enfrentamiento definitivo entre los jesuitas portugueses y los españoles, ya que los últimos se mostraron a favor de la permanencia de las otras órdenes. En 1580, Omura Sumitada eh, dona la ciudad de Nagasaki a perpetuidad a los jesuitas. O sea, casi nada. Te regalaron una ciudad así, con un lazo. Sí, sí. Y bueno, yo digo una cosa, eso habrá alguna motivación aparte de que oye te llevas muy bien con ellos, ¿no? Eh, bueno, los servicios se para ti. el cristianismo, pero Económica, fundamentalmente económica. Sí había eh, eh, un fuerte componente de, 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 de fe cristiana, de, de, porque en, en, en la zona de Nagasaki, en Kyushu, había muchos cristianos, es la zona en la que más europeos había, porque es donde llegaban las naves y tal y cual, porque es lo que está en el sur de Japón, es la puerta de Japón, pero principalmente Nagasaki era un puerto comercial y, y lo que les interesaba era eso, era que vinieran ahí los, todos los barcos de China cargados de, cargados de sedas. Por eso les dan ese privilegio tan, tan, tan enorme, tan caro, tan casi impensable de decir, bueno, pues esta ciudad es prácticamente una concesión vuestra. Y no se puede decir que fuera una colonia portuguesa como Macao o como Malaca, porque no lo era, pero estaba cerca. Nagasaki, en algunos momentos de, de, de su historia, durante algunas décadas, era casi, ca, casi, casi independiente y estaba gobernada y, y regida por, 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 por los jesuitas, y todo gracias a eso, a que los jesuitas eran quienes tenían el monopolio del comercio con, con China y con el resto del sudeste asiático. Bueno, pues el año 1582 es sin duda el punto de inflexión en la evolución del cristianismo en Japón. En aquel entonces Japón contaba con más de 200 iglesias, varias escuelas religiosas, dos seminarios y más de 150.000 fieles. En enero de ese año, por iniciativa de Alejandro Balinano, se envían a la santa sede una embajada formada por 10 personas, entre las cuales van varios jóvenes cristianos japoneses pertenecientes a las más importantes familias de Kyushu. El objetivo de la embajada era... Más dar a conocer a los japoneses la cultura y la grandeza de la sociedad europea que otra cosa, ya que muchos japoneses receraban de los jesuitas, pues al verlo, al verlo vestir con tanta austeridad, eh, muchas veces los creían el máximo escalafón de una civilización de por dioseros. <laughs> Alejandro Malignano viajaría con ellos hasta Goa, a donde debía regresar, pues a fin de cuentas era el padre visitador de todo el distrito de la India, no solo de Japón. El 21 de junio de 1572, Oda Nobunaga es asesinado en Kioto mientras se encontraba en el templo de Honnoji, -ho por su vasallo Akei Akechi Mitsuhide. Toyotomi Hideyoshi, también vasallo de Nobunaga, se encargaría de vengar a su señor tan solo trece días después, haciéndose con el liderazgo de las tropas de Nobunaga. Y aprovechando su posición, se hizo con el control del Kranoda tras derrotar a todos sus rivales. La embajada de los jesuitas llega a Roma, a Lisboa, en 1584. Se entrevistan con Felipe II. Parten hacia Venecia donde les recibe el dogo. Y finalmente se, se entrevistan en Roma con el Papa Gregorio XIII, a que le entregan un biombo que Oda Nobunaga había regalado a Alejandro Valignano. El Papa emite una bula que prohíbe la entrada de otras órdenes en Japón. Ya Poco está de... solucionado el problema. Solucionado, resuelto. <laughs> o sea, igual, igual podríamos pensar que Alejandro Valignano compraba con un biombo la bula del Papa, pero no. No, no. pero sabía, sabía moverse. Sabía que un <laughs> detalle como ese, pues. Ese, sí. ese detalle además eh, para los aficionados a la historia japonesa es uno de esos objetos perdidos que es como el, como el santo grial porque ese, ese biombo es se cree que es el eh, la única prueba material pictórica donde hay una imagen de cómo era el castillo de Azuchi, que es el, 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 castillo, el gran castillo que, que levantó Oda Nobunaga en su momento y que, y que fue destruido cuando justo el mismo año que él murió, fue pasto de las llamas. Pero ese castillo se dice que es el más grande que se construyó nunca en Japón, al menos hasta que luego el shogunato Tokugawa levantó el, el, el castillo de Edo, en lo que hoy sería Kioto. Pues ese castillo, el castillo de Azuchi, que a todos los aficionados a la historia japonesa les sonará, es el que mm, sirvió de modelo a todos los castillos japoneses que se construyeron después y que, y que, ve, y que podemos ver hoy, hoy, hoy en día, esa, esa típica imagen del castillo japonés, pues como de Himeji o como sí. Matsumoto, con, que es como una... Como una casita con los con los tejaditos a dos aguas. Y cada vez ¿no? más casitas encima. Pa, pa, pa. Eso, es, pues esa, imagen, esa imagen viene del castillo de Azuchi, de, de Oda Nobunaga. Y a día de hoy no sabemos cómo era exactamente el castillo de Azuchi, porque aunque han quedado descripciones escritas, no nos ha quedado una imagen. Y la única imagen que se sabe que, que, que en su momento se, se, se hizo, se, se produjo de, de, ese, de ese castillo es la de ese biombo que se envió a Roma, y se envió a Roma precisamente para enseñar a, a Europa la magnificencia de los castillos que se construían en, en Japón. Porque ese castillo... Yo he visto las ruinas del castillo y las murallas son bastante impresionantes. Puede que no tanto como los castillos europeos de la época, aunque también son ruinas y no se ha quedado muy bien, no ha quedado muy bien conservado. Pero Luis Frois y otros jesuitas de la época decían que el castillo, cuando estaba en su máximo esplendor, era tan grande y tan impresionante que no habían visto en Europa una cosa semejante. Y eso lo decía gente que había estado en Roma y que había estado en, 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 en sitios europeos con, con, acte, con la, gente, la gente, la gente que, que estudia el tema de los castillos y <coughs> los asedios y tal suele decir que los que los castillos japoneses no eran para nada la panacea defensiva pero también hay que pensar que es que se, se enfrentaban a otros a, otro, a otras amenazas o sea, el castillo eso europeo es, se, se enfrentaba a los ingenieros a, la, a las eso catapultas es. a las rocas y, y los castillos <laughs> japoneses se enfrentaban principalmente al fuego entonces está, eso, estaban además, preparados para para defenderse de, su, de las amenazas que tenían en su propio en su propio terreno y para ese tipo de amenazas eran, era, estaban bastante bien construidos. Eh, han resistido la mayoría de ellos a los, a los terremotos, que hay muchísimos en Japón, pues eh, eh, las, las murallas de, 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 de los castillos suelen aguantar. El castillo de Hiroshima, por ejemplo. Eh, cuando cayó la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial en, en, en Hiroshima, la ciudad quedó arrasada y el castillo, pues sí, quedó arrasado, pero quedó arrasada la parte de madera, que es la parte que estaba eh, construida sobre las murallas. Sí, pero murallas la, base, castillo, claro. la base del castillo, las murallas del castillo, que tienen sus buenos 12, 20 metros de, de alto, aguantaron la bomba atómica de Hiroshima, que se dice sí. pronto. O sea, no estaban, no estaban mal construidos. Y gracias a que tenemos fotos del castillo ese lo han lo han reconstruido. Están poco no a poco recuperándolo, sí. Y, eh, eh, y, el, el último y, habla, y, hablabas de los de, de los terremotos y tal. El, hubo un terremoto hace como unos creo que seis años. Eh, pues, no, seis años, no, seis años, en mucho. Cuatro, cuatro, cuatro años y, y destrozó bastante el castillo de Kumamoto el de Kumamoto, sí, hace 3-4 sí, hace años. ¿sí? Lo hice bastante, por De, de todas formas, es haciendo fondos para, para restaurarlo. Cuando yo estuve ahí, allí en Japón, hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención: que fue el eh, en, la, en las murallas hay unos pedruscos. o sea pero, Sí, 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 sí so, que digo, ¿y de, de Egipto. Sí 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 sí, 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 sí. sí, como ha llegado eso ahí, yo me, sí. no me pues lo con, explico. Mucho, con muchos bueyes. Sí, sí, mucho. A fuera, a, con, con bueyes y con, y con mucho brazo. O sea, sí, sí. En, Japón sí. había, en Japón había mucha gente y, 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 por tanto, había mucha mano de obra. Así que, pues, echaban mano de eso. Sí, pero sí. es increíble que levantaran castillos tan enormes. Este de Azuchi, sí. por ejemplo, que debía ser monumental y muy grande, lo construyeron en menos de cinco años. O sea, sí. Es increíble. O sea, con una rapidez de tremenda. De los castillos de Japón, porque tienen, tienen tres fases, digamos, muy diferenciadas. Una es. Eh, esa que hemos hablado sobre todo cuando hablamos de Hogan y Heiji. Eh, de las rebeliones de Cogin y Heiji que se habla sí. del castillo no sé qué el castillo no sé cuántos sí. eso era una mansión con un, con un foso mierda y un muro que podía saltar un tío con una pértiga ¿Vale? una en, empalizada en, en, sí. en el mejor de los casos sí tal cual tal cual el castillo de y en esta época los castillos se convierten en una cosa muy diferente son auténticamente castillos, castillos, un, castillos, un baluarte defensivo que se se suele intentar eh, eh, aprovecharse de, de los desniveles y de la, de la orografía eh, para, para constituir un, una defensa mucho más, mucho más agresiva. Y después va a pasar de ser ese castillo defensivo, cuando esa labor defensiva ya no tiene ningún valor, a, a ser una, una ciudad administrativa. Una con... ciudadela para que resida sí. el daimio con sus, sus funcionarios, con sus samuráis, y, y luego se desarrolla toda, toda, toda una ciudad en torno a. En torno a, a ese castillo. Y por ejemplo, ciudades como el actual Tokio pues surgieron así, en torno a, al castillo de un sueño feudal. Bueno, ¿por dónde, por dónde íbamos? ¿Qué hemos dejado? No, bueno, a eh, a ah, bueno, os, os iba a decir una cosa. Os iba a decir <laughs> una cosa. Eh, que te hago la pregunta. Eh, es como el Santo Grial. ¿Eso quiere decir que se ha perdido ese biombo? Ahí voy, ahí voy. En teoría, hasta donde sabemos, ese biombo no está perdido. Ese biombo está en el Vaticano, eh, en algún lugar del Vaticano, en los, archivos de lo, en los archivos del Vaticano. O sea, esto es como en la película de Indiana Jones eh, eh, en busca del arca perdida, cuando se llevan el arca al final de la película y la dejan ahí en, en, en los sótanos del Pentágono con, con otro montón de cajas perdidas, que quién sabe qué tesoros arqueológicos o, o qué maravillas habrá en ellas. ¿Y ¿Qué pasa? ¿Que pues, na nadie solicita verlo o, o aquello así? Porque yo sé pues, que los archivos de Vaticano acuerdan muchas cosas, muchas cosas no las quieren publicar y todo eso, pero un biombo, no enseñarte un biombo o sacarle hasta cuatro don, fotos al biombo. Es que, hasta, donde, hasta donde yo sé, este, ese biombo se sabe que debe de estar en el Vaticano, pero hace, hace literalmente siglos que nadie lo ha visto. Entonces. Es posible que esté en algún sótano perdido, que nadie se acuerde de, de dónde está, porque los archivos vaticanos deben de ser enormes. Entonces ponte a, a buscar una cosa así. O también podría ser que ese biombo, pues, se lo regalaran al Papa en su momento y el Papa, pues, no sé, el, el siguiente Papa se lo regalará a un condotiero de, de la zona y ese condotiero, pues, vete a saber qué, qué, qué haría con él. Bueno, eh, lo de los saqueos de, Roma, pues, llego de los yo. Por ejemplo, por ejemplo, perfectamente. Entonces ¿Tú, tú en tienes... teoría. Sí, sí, sí. Tú tienes, sí. Goyo, un, un pasaporte argentino, porque no te vas a hablar con el Papa. Sí, sí. <laughs> Me, sí. Me digo, desde luego, si se encontrara ese biombo, sería, vamos, para los historiadores japoneses sería el auténtico santo grial, porque sería, madre mía, por fin sabemos cómo era el castillo de Azuchi después de siglos de especular si la torre era octogonal, si era de color negro, si era de color blanco, si uh -huh. tenía ocho pisos, si tenía nueve, o sea, sería un, 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 un descubrimiento de unas proporciones colosales. Pero, pues hay que, como, como dice Rodrigo, si tú puedes, tienes mano con el papa... Pues a ver si le puedes preguntar a, a Bergoglio que nos abra un momento los, los archivos y, y nos vamos Rodrigo y yo un par de días ahí a rebuscar, a ver, a, a ver si lo encontramos. Te digo, os digo una cosa. El que consiga averiguar eso, yo te digo que te, le hacen ciudadano honorífico de Japón, eh. Seguro, seguro, seguro. Bueno, seguro. O sea, sabéis que a, a la gente que realmente admiran y todo eso, pues le da a la ciudadanía y, le, le, y lo ponen eh, como. A, a, creo que a Iván Morris, ¿no? El... Estaba leyendo antes la, la bibliografía que habíamos apuntado y creo que a Ivan Morris le, le dieron esa, ese reconocimiento. No lo sé, no lo sé seguro, pero desde luego es una de las personas que se lo merece porque la, la obra de, de Ivan Morris para cualquiera, luego lo comentaremos en la bibliografía. Pero para cualquiera que esté interesado en la cultura japonesa, no ya en la historia, sino en Japón en manera general, sí. Iván Morris es un, es, un, es un autor imprescindible y leer sus libros es una delicia. O sea, el tío no solo es un pozo de sabiduría, sino que escribe de una manera que, bueno, cualquier cosa que él escribe se lee como una, como una novela. Es, Yo es soy, muy, muy, soy muy fan de, de, del mundo del príncipe resplandeciente. Sí, sí, A mí me, pa un, me parece es una Es un pasada. librazo, es una maravilla. Ese libro es fantástico. Sí cualquiera que quiera saber cómo era la, la cultura de la, de la época Heian, que es la época del Jap clásico, de cuando se escribió el Genji Monogatari y, 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 y los, el, los, las antologías de, de poesía y todas esas cosas, que, le, que lea ese libro, el, el mundo del príncipe resplandeciente, de, de Iván Morris, porque explica perfectamente cómo era el Japón, el Japón de la época y es, es un libro que es vamos es, es un regalo para el lector. Bueno, pues estábamos diciendo que le habían regalado el el, el biombo, biombo al, al Papa Gregorio XIII, y bueno, poco después de emitir la bula, Gregorio XIII fallece. Esto puede explicar tal vez la pérdida del, del biombo. Y bueno, pues eh, la embajada pues, vuelve a ser recibida por el nuevo Papa, que esta vez es Sixto V. Que vaya nombre, ¿sabes? Yo sí si sé que me voy a llamar Sixto V, igual le dijo otro nombre para ser Papa, no sé. Sí, no, 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 pero si te llamaras Sisto VI, pues Chungo, o Sisto VII, también Chungo. O sea, sí. eh, Sisto, mal nombre para ponerse después, número después. Bueno, el caso es que parten de Roma en 1585 y dos años más tarde llegan a Goa, donde se encuentran otra vez con, con Balignano. El 11 de junio de 1567, Hideyoshi triunfa en su campaña de invasión de Kyushu contra el daimyo Shimazu Yoshihisa. Pero a Hideyoshi no se le ha escapado que, al ser hermanos de fe, los daimyos cristianos establecen entre sí una alianza no escrita, que podría suponer un estorbo para sus planes de conquista y dominación. De tal modo que el 19 de junio de 1587 obliga a un afamado daimyo cristiano, Takayama Ukon, a abandonar su fe y emite al mismo tiempo una orden de expulsión para todos los misioneros cristianos. Este, este eh, Takayama Ukon, del que estás hablando, es el hijo de Takayama Darío, que has mencionado antes. Y es, eh, es bastante conocido más que por Takayama Ukon, que también eh, por su nombre cristiano, Takayama Justo. Y no sé si, si tienes planeado hablar más de él, pero es un tipo muy interesante que también tiene un, un, un histocas para él solo. Y ahora últimamente lo están publicitando bastante como un santo samurái, porque la iglesia católica a este, a este hombre lo tiene beatificado y se habla de que, de que quieren hacerlo santo. Pues la verdad o sea, es que eso no, es que hace no, milagros, ¿eh? Eso no es que tengo hace mucho milagros. material sobre, sobre él, salvo que había promovido la conversión de un montón de, de otros daimios japoneses. Bueno, pues eh, si, me, si me permitís dos, dos frases sobre sobre este hombre. Eh, este señor eh, es uno de es uno de esos eh, um, samuráis cristianos realmente convencidos de, de de ser cristiano y de su fe, porque luego me imagino que contarás que Hideyoshi le, le, le quiere obligar a, a jurar de su fe, él se niega. Se, se, se confirma como cristiano. Entonces, en base a eso, milagros no sé si hace, pero en base a su, a su defensa machamartillo de la fe, es supongo lo que lo que ha hecho que sobre todo los, la, la Iglesia Católica japonesa eh, en el siglo 2021 XX abogue mucho por su beatificación. Pero este señor, si, nos, si vemos su biografía... Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Doctores tienen la iglesia para, para, para decidir quién, a quién hacen santo o a quién no, pero este señor muy, muy, muy beato y muy amigo de ponerle otra mejilla, no, no parece, porque es un tipo que dos, por dos veces eh, se revela contra su señor legítimo y lo mata. Una de ellas, siendo muy jovencito, su padre eh, le manda con un escuadrón de asesinos a, a, a asesinar a catanazos a su señor legítimo porque... Parece que eh, eh, tenía pensado no, 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 no dejarle seguir con el cristianismo. Entonces, pues directamente lo pasan, lo pasan a cuchillo y cuando tienen una, una posición un poco, más, un poco más holgada y son daimios de, de su propia provincia, se, es uno de esos daimios que se dedican a hacer lo que habíamos dicho antes, convertir forzosamente a toda su población, quieran o no y a quemar templos, a perseguir monjes budistas. Entonces, si sí es verdad que era un tipo eh, religiosamente y, y moral, moral, no sé si moralmente recto, pero quiero decir, era un tipo que era un cristiano convencido y que cuando le plantearon el dilema entre elegir entre la lealtad a su señor o a, o a su país o la lealtad a su Dios, el tío eligió la lealtad a su Dios. Eso, pues conforme a la moral cristiana, es para quitarse el sombrero. Pero lo de ponerle otra mejilla y tal y cual, pues no lo llevaba también. Era, era un señor samurái un señor de la guerra que participó en un montón de batallas que escapechó a un montón de gente en el campo de batalla y fuera del campo de batalla también así que era era un tipo complejo que además terminó sus días de hecho en, en manila en la manila española porque el tío se negaba a, a jurar del cristianismo y llegó un momento en el que los cristianos les, les obligan o a jurar de su fe o, o, a, o a ser expulsados de Japón. Me estoy adelantando, esto seguramente lo vamos a hablar más adelante. No, este es... <laughs> estás añadiendo cosas que yo no sabía y te lo agradezco un montonazo. Este... Este tío es probablemente el, el ejemplo paradigmático, que es por eso por lo que lo han cogido como un símbolo de, de, de la iglesia japonesa, es el ejemplo paradigmático de, 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 de gran señor samurái, probablemente el único de los grandes señores samuráis, de los grandes daimios, que se niega a abjurar del cristianismo y dice: No, no, yo realmente creo en esto. Y sí, yo como, como eh, samurái que soy, me debo a, a, a mi señor, en este caso Hideyoshi, que era, pues, se había convertido en el amo de Japón, pero eh, en, en, en puridad y siendo sincero con mis creencias, eh, mi, alma pertenece, eh, mi alma pertenece a mi Dios y, y no estoy dispuesto a renunciar a ello. Y el tío fue con eso hasta el final, sufrió exilio, dentro de Japón sufrió exilio. Eh, eh, también es cierto que siendo un gran señor samurái, aunque perdiera sus tierras y sus vasallos, no se fue con una mano, una mano delante y otra detrás, sino que amigos suyos, también daimios, lo acogieron en sus mansiones, el tío vivió un, un, un retiro dorado, además era un hombre muy culto, maestro de ceremonia del té, o sea, era... Era una personalidad de la, de la época que en, en cualquier corte a la que fuera, por muy cristiano que, que fuese, iba a, ser bien, iba a ser bien admitido. Y cuando las cosas se pusieron duras de verdad en Japón, ya en, mil, en 1615 más o menos... Y ya bajo el Shogunato Tokugawa, los Tokugawa deciden, no, todo el cristianismo se ha acabado y hay que echar a todos los cristianos de Japón ya. Pues entonces es cuando ta, justo Takayama, Takayama Ukon, dice, bueno, pues yo, eh, si mucho, soy japonés y soy samurái, pero antes de nada soy cristiano, entonces me voy a Manila, eh, donde, donde, pueda, donde me dejan ser cristiano tranquilamente y, y ya está. Y eh, este hombre se fue a Manila y medio año después de llegar a Manila murió de viejo, porque ya tenía muchos años. Y es el es, es, es un samurái al que, al que la iglesia católica beatificó hace hace 3, 4 años y que y que suena suena como como posible santo pero también hay que decir que no es el si lo declaran santo o aún siendo beato no sería el primer santo samurái, porque eh, entre los 26 mártires de nagasaki eh, por ejemplo eso pues es entre esos eh, eh, había, por ejemplo, Pablo Miki, por ejemplo, era, era, de, era, de, era de Casta Samurai, era un samurai. Aunque es verdad que se dedicó desde jovencito más al a, a Hora Ed Labora, se dedicó más a las labores en el seminario y, 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 y no se dedicó a... a a guerrear por los campos de batalla como sí hizo este, este Justo Takayama. Pero bueno, tan samurai era el uno como el otro. Solamente que ahora pues Justo Takayama eh, queda muy bien, es un nombre muy, muy molón porque es uno de los grandes señores de la guerra del era de Sengoku. O sea, es un tío que ganó batallas y, y conquistó castillos y cosas de esas. Y se codeó con Nobunaga y con Hideyoshi y con todos los grandes de la época. Entonces es un tipo que tiene mucho nombre y que suena mucho. Pero, no sé, eh, yo esto es una opinión muy personal y cada uno podrá, podrá pensar lo que quiera, pero yo creo que... Con, con el libro en la mano, no sé yo si es el tipo que tiene más credenciales, con to, sobre todo con todos los mártires que ha habido en Japón y que han muerto realmente por, por defender su fe. No sé yo si es el tipo más adecuado para, para eh, elevar a los altares, la verdad. Eso ya mm. doctores tiene la Iglesia, como he dicho, pero realmente como personajes, como personajes súper interesantes, es muy interesante. Bueno, si queréis leo el bando de, de Hideyoshi. Sí, sí, por vale. favor. Avanti. Vale. Punto uno. Japón es un país divino. Por tanto, es muy absurdo que los padres cristianos vengan a este país para predicar enseñanzas heréticas. Punto 2. Los padres vienen a nuestro país y hacen a los japoneses convertirse al cristianismo. Bajo la influencia de aquellos, los japoneses destruyen los templos sintoístas y budistas. Es un asunto inaudito. Si voy a dar los territorios señoriales, los países, los pueblos, las ciudades, las tierras a mis vasallos, estas cesiones son temporales». Por eso, mis vasallos tienen que respetar rigurosamente las normas ordenadas por mí. Asimismo, si los pueblos bajos van a infringir mis normas y a destruir los templos, serán sancionados. Punto 3. Si admito con tolerancia la voluntad y el deseo de los cristianos y la evangelización de los padres, bajo ningún concepto podré permitir que ellos violen la religión japonesa. Los cristianos ya han destruido templos japoneses y perturbado la orden religioso, religioso japonés. Los padres no deben eh, estar en Japón dentro de 20 días los padres tienen que regresar a sus países debiendo en ese plazo resolver los temas y gestiones que les queden pendientes. dispongo que si alguien intenta dañar a los padres será sancionado. como los comerciantes portugueses vienen a japón no para evangelizarlo pueden entrar libremente en este país y pueden hacer negocios comerciales. si no infligen daños a la enseñanza de los dioses japoneses y de buda en este caso los comerciantes y la gente que viene desde la india pueden intentar pueden entrar libremente en japón. Pues está clarísimo, ¿no? O sea, los está pegando una pata en el culo. Ahora, no los echa violentamente. Eso, está, eso es cierto. Eh, no sé si quería intervenir Rubén. Sí, eh, eh, hemos hablado de este hombre, eh, de este santo samurái, eh, Takayama Ukon, hace un momento, y hay que decir que eh, muy probablemente el, el detonante de que Hideyoshi eh, se niegue la manta a la cabeza y, de, y decida publicar estos edictos para echar a patadas a los, a los cristianos es precisamente este mismo Takayama Ukon porque al parecer Hideyoshi y, y otros señores japoneses tenían la mosca detrás de la oreja respecto a los cristianos desde hacía tiempo, por lo que dice Rodrigo, bueno, pues no, no, no se fiaban mucho de ellos, eh, pensaban que los daimios cristianos podían hacer liga común y ser peligrosos, o que o incluso, peor todavía, eh, actuar como, como quinta columna para una posible invasión extranjera, bien de los españoles por Manila o bien de los portugueses por, por Macao. ¿no? Entonces, no, no se terminaban de fiar mucho de los, de los daimios cristianos y decidieron ponerlos a prueba. Entonces, Hideyoshi, hay quien dice en una anécdota apócrifa que en una noche de, de, de eh, borrachera que mm, se sale de control, probablemente esta, esta anécdota es, no es cierta, pero bueno, ha quedado para, para la historia, Hideyoshi le manda una orden tajante a este Takayama Ukon, que era un, uno de los daños principales de, de Japón en ese momento, uno de sus vasallos, le dice, oye, sí, yo sé que eres cristiano, pero mira, eh, por, mis, por mis huevos morenos te vas a te vas a, a, vas a abdicar, eh, perdón, vas a abjurar de tu fe, porque tú eres japonés y no tienes que ser cristiano. Y ahí es cuando Takayama Ukon se ve por primera vez entre el conflicto entre, entre acatar las órdenes de su señor o las de, o las de su confesor, y dice, no, 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 yo lo siento mucho, pero yo soy cristiano. Y ahí es cuando yo se ve, ostras, este tío, que es uno de los señores más importantes de Japón, que a, me ha sido fiel en un montón de batallas, tal cual... Resulta que le digo que abjure de su fe y en esto no me obedece. Pues esto del cristianismo a ver si va a ser más peligroso de lo que yo pensaba. Sí, porque sí, sí, porque es... a ver ah, si ah, se van ah, a liar juntos gente ah, además, que, que, eso está, es. ¿Tú que son que, enemigos que o lo que sea. Lo, los japoneses eran muy conscientes de que los japoneses cristianos debían lealtad al Papa, que eso no era es, más que, que la, la misma imagen que tenía el emperador dentro de Japón. Sí, no tiene un poder real, pero puede levantar ejércitos llevado, llegado el caso. Efectivamente, y eso era un peligro que hoy en día nos puede parecer un poco absurdo con el libro de historia en la mano, pero en su momento tenías a galeones españoles y portugueses navegando por tus aguas cada dos por tres, y eso, pues hombre, yo me puedo imaginar perfectamente que lo vieran como un peligro potencial. Bueno, pues eh, eh, Hideyoshi iba a mandar destruir todas las iglesias y cruces de los dominios de Arima y Omura y requisar las ciudades de Nagasaki, Mogi y Uragami, que le habían cedido a la compañía de Jesús. Eh, también sometió a, a interrogatorio a, Ga a Gaspar Coelho, el padre jesuita y que había llegado a sustituir a Francisco Cabra, que como hemos dicho antes, había sido eh, destituido por Valignano. Y uno y los motivos principales con los que interroga a, a Gaspar Coelho eh, son, aparte de que los cristianos atacan los templos y monumentos, ¿vale? De otras religiones, como ya hemos dicho, eh, que he comunicaba aquí de ellos en el bando, que obligaban a la conversión a los japoneses, ¿vale? cosa bastante cuestionable, pero bueno, es verdad que los, que los señores cristianos sí lo hicieron, no los jesuitas, pero los señores cristianos sí lo hicieron, y también decían que traficaban con japoneses como esclavos y que comían caballos y vacas, que era una cosa de bárbaros. Tod todas esas cosas son ciertas, porque además los, los portugueses, no los jesuitas, Sino los comerciantes portugueses eh, traficaban con, con esclavos. Es una cosa poco conocida, pero que en los últimos años están saliendo muchos documentos en los que se está descubriendo eso. Pero hay que romper una vez más una lanza en favor de los jesuitas, porque los jesuitas. Eh, ni apoyaban las conversiones forzosas precisamente porque eran conscientes de que eso estaba en realidad socavando la, legiti la legitimidad de su fe. Aparte de que sabían que un tío que se había convertido de manera forzosa no, no iba a ser un cristiano sincero y no iba a creer realmente en nada, pero más allá de eso eran gente práctica y pragmática y decía bueno, es que si este daimio ha convertido a la fuerza a todos sus vasallos, eso nos deja con una imagen bastante mala respecto a, 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 a los otros daimios. Y, y sobre, sobre las, las, las tropelías que se cometían en, en los puertos de Nagasaki, por ejemplo, con el tráfico de esclavos y tal, los jesuitas eran conscientes de ellas y eh, no solo no las aprobaban, sino que hicieron lo posible por intentar combatirlas. O sea, hay que, sí. hay que tener claro que eh, muchas veces estos daimios cristianos eran cristianos, eran católicos, por influencia portuguesa sí, pero muchas tropelías que cometían, que las cometían... Eh, lo hacían en contra de, de la voluntad, de los consejos y no, no diré las órdenes, pero en contra de, 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 del buen juicio de los, de los jesuitas. Y mm. estos, era, estos eran muy conscientes de que esto, esto era un tiro que les podía salir por la culata, que tenían que tener mucho cuidado y muchas veces eran los propios daños los, los cristianos los que, ponían, los que se ponían palos en las ruedas a, la, a, a toda la empresa católica. También hay que entender que... que... En determinados estratos sociales había mucha miseria y que en Japón particularmente siempre siempre se ha dado lo de vender o entregar a tu hijo como siervo o sirviente de, sí, 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 sí. de alguien. Entonces eh, los jesuitas, eh, particularmente Gaspar Coello, le va le va cuello, no Coelho, Sabía que me iba a equivocar con esto. El Gaspar Coello pues va a responder a, a Hideyoshi que ellos están en contra, por ejemplo, de la venta de esclavos japoneses a los portugueses, pero que la solución está muy clara. O sea, el problema no es que los, que los portugueses compren, es que los japoneses también venden. O sea, tan solo, tienen que, tan solo tienen que prohibir ese, ese mercado mm -hmm. para que se acabe el problema. Y es verdad que ellos comen vacas, no caballos, pero... Que la solución es idéntica que la anterior, que prohíba comer vacas y ellos no podrán comer vacas. Bueno, como quiera que, que fuera, la respuesta de, de Coello no satisficieron a, a Hideyoshi, que además extendió la orden de expulsión a todos los cristianos japoneses, que por aquel entonces eran unos 200.000. Se obligó a todo el mundo a afiliarse a algún templo budista eh, como manera de asegurarse de que no, de que no eran cristianos también se empezó a perseguir a los cristianos y para ello se empleaba un método llamado fumie que era una pequeña tablilla de cobre con las imágenes grabadas de Jesús y la Virgen sobre las que se hacía caminar a los sospechosos de ser cristianos Si se negaban es que eran cristianos, es así de simple bueno, la situación de los cristianos pues os podéis imaginar que, que se ha torcido es como sobre lo de obligarte a comer cerdos si eres judío o sí, algo musulmán así. Sí. teniendo conocimiento de esto y al regreso de los delegados japoneses de Agua, Alejandro Valignano comienza a preparar una misión diplomática a Japón, con el objetivo de entrevistarse con Toyotomi Hideyoshi y ganar su favor para los misioneros jesuitas. Para esto, pidió al virrey de la India que aportase regalos y una misiva para el gobernante de Japón. Este así lo hizo, escribiendo una carta donde elogiaba a Hideyoshi por haber sido capaz de unificar Japón y le solicitaba que fuera permisivo con los padres cristianos. Asignó una delegación india para que viajara junto a la misiva y los regalos. El 28 de julio de 1590, Alejandro valinano y los delegados japoneses que regresaban de la Santa Sede llegaron a Japón. Tardarían en ser recib recibidos por Hideyoshi, que tenía otros asuntos entre manos. El día 1 de enero de 1591, Toyotomi Hideyoshi, al tener conocimiento de la existencia de las, Feli de las Filipinas a través de uno de sus vasallos, que se dedicaba al comercio con las islas, y saber que éstas están pobremente defendidas, solicita al gobernador de Filipinas que se someta a él y le envíe regalos. Ese mismo mes termina la unificación de todo Japón. En mayo recibe a Balignano y a los delegados. La acogida es buena, pero pese a todo, aparenta haber salido pese a, a, pese a, a que todo aparenta haber salido bien, eh, pues no logran cambiar la opinión de Hideyoshi. Taiko, que así, que, que así llamaban a Hideyoshi, no tenía intención de, reunir, de renunciar al comercio con los portugueses, por, por el contrario, pretendía monopolizarlo. Además, esperaba recibir ayuda portuguesa para, con sus barcos de guerra, invadir China. De modo que, aunque la orden de expulsión no se, llegue, no se llegó a retirar, tampoco se puso mucho empeño en verla cumplida. La pretensión de Hideyoshi era que Corea, reino vasallo de China, se aliase con él y juntos invadieran China. Pero los coreanos no estaban por la labor. De hecho, consideraban a Japón un país inferior a Corea y no entendían las ambiciones de este por invadir China. Cansado de esperar una respuesta positiva que no iba a llegar, en la primavera de 1592 da comienzo la invasión de Corea. Como entiende que movilizar tropas será mucho menos costoso para los señores que están más cerca de China, la mayor parte del peso de la invasión recaerá sobre los daños de Kyushu, que recordemos eran cristianos. En realidad, todo esto es bastante autópico, pero mola mencionarlo por la cantidad de nombres occidentales que, llegaron a, que se llegan a leer entre los personajes japoneses como Dario So, Tamiyan Kuroda o Agustín Konishi que además usaba como estandartes unas bolsas de medicamentos, porque su padre era, era un vendedor de, me, de medicamentos, y unas grandes cruces. El 11 de junio de 1592, el dominico Juan Cobo parte de Filipinas con la respuesta del gobernador. Y en julio es entrevistado por Hideyoshi, que le entrega una carta en un tono amenazante y solicitando nuevamente presentes. Juan Cobo parte de Japón rumbo a Filipinas, pero naufraga y muere. Al saber del naufragio, el gobernador... Envió al franciscano Pedro Baptista, que en 1593 también fue recibido por Hideyoshi, que le dijo que el, que el gobernador de Filipinas les debía obediencia y gratitud, ya que no había enviado contra ellos las tropas que había enviado contra Corea. Pedro Baptista le entregó el mensaje del gobernador en el que respondía Hideyoshi que él solo debía levantar al rey de España y que no era más que un delegado del rey en Filipinas, pero que si quería, podía mantener unas relaciones comerciales fieles y leales con las Filipinas. A Hideyoshi no le gustó la respuesta, pero aceptó el acuerdo comercial. Es, es, ahí está la madre de Cordero. Vale, es, es en esta embajada, yo creo, o si no en la anterior, cuando le enviaban a Hideyoshi un, un, una esfera del mundo con las con, las, eh, con los dominios españoles marcados. Sí, es, es en plan de sí, tú, sí, tú, tú eres, eres muy... Tú y nosotros somos todo esto. Sí, es que tú no sabes lo que hay más. A Hideyoshi, por lo que cuentan, le gustó. ¿eh? Porque di dicen que eh, utilizó ese, ese, esa esfera del mundo para ver dónde tenía que poner su capital una vez que conquistase China. <laughs> bueno, el caso es que Pedro Baptista, que no era nada tonto, este es un, uno de esas personas eh, inteligentes, se ofreció a ser rehén de sí mientras llegara la, la respuesta del propio rey de España. ¿Vale? ¿Cómo de inteligente es esto? Pues mira, eh, resulta que no era más que un, que un ardí del de franciscano que aprovechó su estatus de, de embajador para fundar una, una base cristiana en Japón y comenzar su propio proyecto evangelizador en la capital con el beneplácito de Hideyoshi que claro, como era embajador no le podía tocar y entonces surge el, el incidente del Galeón San Felipe ¿vale? esto es seguramente pues eh, habíamos dicho que en el 82 las cosas empiezan a torder, torcer pues aquí es cuando se va todo de madre el 27 de agosto de 1596, el galeón San Felipe, al mando de Matías de Landecho, que navegaba de Manila a Acapulco, se ve obligado a fondear en Japón. Incapaz de regresar a Manila, se ven obligados a pedir auxilio a Taiko. Hideyoshi manda a un samurái a investigar la situación del galeón y este averigua, por boca del navegante, que los europeos pretenden conquistar Japón y que los misioneros son solo la punta de lanza con la que siempre debilitan a los países antes de conquistarlos. Toyotomi y enfurecido, mandó matar a todos los religiosos que hubieran en el galeón y apresar a todos los franciscanos que evangelizaban libremente por Kioto y Osaka. Apresaron a seis franciscanos y a 18 cristianos japoneses a los que pasaron por las calles de dichas ciudades y luego enviaron a Nagasaki. Por el camino, tomaron como prisioneros a dos cristianas japonesas más. Este tema de San Felipe es súper polémico, ¿vale? Eh, porque, por una parte, se dice que eso jamás ocurrió, ¿vale? En el sentido de... Eh, que fue un invento o un pretexto que utiliza, que utilizó Hideyoshi para reanudar y recrucer la persecución, la persecución contra los cristianos, porque ya me dirás tú, menudo bocaza sino el navegante, ¿no? Y, otra y era... sobre todo digo, digo yo una cosa eh, como sabe todo eso. No sé, o sea, me parece un poco manda a alguien ahí a averiguar y le cantan todo eso de, de golpe. Me parece súper raro. Otra cosa que, que dicen es que el samurai que haya mandado Hideyoshi, una de las primeras cosas que, llega cuan, que hace cuando llega al barco es empezar a requisar las armas y los cañones que venían en el barco, ¿vale? Y ante eso, el navegante dice que esas son posesiones del rey de España y que como no las dejen en el barco, el rey de España vendrá a invadir, invadir a Japón. Claro. Y entonces ya eso, pueden... esa versión es bastante más creíble, sí. y ahí es donde se parece que se tuercen definitivamente o, o las. Que ¿Pueden haber entendido una parte de eso? Sí. Bueno, el caso es que el 5 de febrero de 1597, esos 26 prisioneros fueron crucificados en la provincia de Nagasaki. Pasarán a la historia como los 26 santos mártires de Nagasaki, de los que he hablado antes, Rubén. Padrón Pedro Martins, obispo de Japón, comunicó a los franciscanos lo sucedido y la noticia se extendió por toda Europa. El 18 de septiembre de 1598 muere Hideyoshi y comienza una, una regencia por parte de cinco de sus hombres de confianza, que tan solo duraría dos años, ya que el 25 de octubre de 1600, uno de sus regentes, Yasu Tokugawa, usurparía el poder de la familia Toyotomi fundando el Shogunato Tokugawa. Este seguramente es el Shogunato más conocido. Algunos los que hayan visto el canal de historia pensarán que es el primero y único. En primavera de este año, un navío inglés dañado había llegado a las costas de Japón. En él viajan, entre otros, un holandés llamado Jan Josten y un inglés llamado William Adams, que serán requeridos en Edo por Yasu. Se convertirán en sus asesores diplomáticos y comerciales. El trato con los holandeses e ingleses resultaba más atractivo que con españoles o portugueses, porque no implicaba ningún tipo de interferencia religiosa. Con el tiempo lograrán la apertura de una Cámara de Comercio holandesa y otra inglesa en la isla de Girado, en Nagasaki. Creo que Rubén quería comentar de esto. Sí, que no se nos pase por alto un, un detalle que no es, no es baladí, y es que eh, estos, nuevos, estos recién llegados a Japón, este William Adams y, y estos holandeses, son europeos, son cristianos, pero son protestantes. Entonces, esto añade un nuevo elemento al, a, la, a, la, a la guerra interna que ya tenían los cristianos en Japón entre diferentes órdenes de diferentes países, portugueses, españoles, jesuitas, franciscanos. Ahora tenemos un, un, un elemento disruptor más que es que han llegado los protestantes. Entonces, claro, los japoneses van a empezar a hacer preguntas incómodas, porque van a decir, oye, vosotros me habéis dicho que la cristiandad es una y es la fe verdadera y tal, pero estos tíos que vienen aquí están diciendo que ellos también son cristianos, pero que no son cristianos como vosotros, que vosotros sois herejes y que el rey de España y el rey de Portugal no, no dominan el mundo como decís vosotros y tal y cual. Entonces van a, van a plantear una serie de preguntas incómodas que van a eh, empezar a minar, bueno, no empezar, pero van a, van a crear más grietas en, en, en el relato en, eh, que, que, los, que los jesuitas principalmente eh, habían, a, habían creado en, en Japón. Y a la larga, la influencia de, de William Adams, sobre todo, y de, y de estos holandeses, es menor de lo que muchos. Eh, eh, historiadores eh, católicos dicen, pero sí es verdad que, lógicamente, estos tipos no tenían ningún cariño por los católicos, ni por los jesuitas, ni por ningún misionero eh, católico. Entonces, en, en, en lo que estaba en su poder en su esfera de, de, y en su esfera de influencia que en el caso de William Adams no fue poca, porque este tipo se convirtió en, en vasallo personal de los según Tokugawa, era su traductor personal y, y casi, casi su ministro de Exteriores, pues lógicamente siendo un inglés enemigo de la corona española y protestante, pues no favorecía precisamente los, los intereses de los, de los jesuitas en Japón. Y aunque fue un factor menor, pero sí fue un, un factor que tuvo cierto peso en la suerte que iban a correr los, los católicos en Japón a, a partir de ese momento. La pregunta que yo me hago es cómo consiguieron una influencia tan rápidamente, o sea, cómo fue la llave para, para ser, o sea, pues este tipo William Adams, lamento repetirme tanto, pero tiene un istocast y tiene dos o tres que es un tipo fascinante y yo creo que eh, aparte de ser eh, de estar en el proverbialmente en el sitio adecuado en el momento adecuado y de tener suerte, porque necesita suerte para eso, era un tipo con un talento personal muy notable. O sea, ha, eh, ha estado hablando Rodrigo del, del incidente del Galeón San Felipe. <coughs> en cierto modo, mmm, hablando en términos muy generales, eh, la actitud de los portugueses era más bien eh, conciliadora, eran negociantes, ¿vale? Cuando iban a Japón. Los españoles, en general, eh, su, su postura más oficial era un poco más chulesca, era, era una, una posición un poco más imperialista. Pero estos ingleses, este, estos holandeses... Eh, y, y sobre todo este, este marino inglés, eran gente muy lista, que sabían que no estaban en una posición de privilegio, eh, ni en Europa ni mucho menos aquí, que habían llegado a un sitio que era casi, casi un feudo portugués, eh, y supieron jugar sus cartas muy bien. Entonces, William Adams era un tío muy listo, se sabía adaptar perfectamente a la situación, aprendió japonés muy rápidamente, tuvo la suerte de que eh, Tokugawa Ieyasu, que luego se convertiría en, en, en Shogun, eh, no sé le gustó ese, ese nuevo bárbaro extranjero tan raro, que era enemigo de los portugueses que acababa de llegar a Japón, lo cogió bajo su ala, y luego resulta que este Ieyasu, dos años después, era el amo el amo señor de Japón. Si hubiera perdido Ieyasu en la batalla de Sekigahara en 1600, pues William Adams no sería nadie, y, y la historia de Japón sería diferente. Pero ella Ieyasu ganó en esa batalla, se, se convirtió en el amo en el amo señor de Japón, y su, y su familia se convirtió en, en la dinastía de Sogunes más poderosa de la historia. Y este William Adams había conseguido ser vasallo de ese hombre cuando. Y su era un tipo poderoso, pero no era tan poderoso, no era el amo señor de Japón, era un daño muy poderoso, pero bueno, pero como podía haber otros. Entonces fue una combinación de, de factores, de suerte, de, de buen timing, pero sobre todo del talento personal de este tío que era muy inteligente, sabía moverse muy bien y, y, y le salieron bien las cosas. Ah, en, un, en un comienzo, su va a ser mucho más permisivo con los cristianos. Concedió permiso a los jesuitas para residir en Nagasaki, en Kyoto y en Edo. El 12 de diciembre de 1603, el Papa Clemente VIII concede el permiso a las demás órdenes religiosas para evangelizar en Japón. En este momento hay en Japón unos 300.000 cristianos y unos 300 religiosos. En 1609, el exgobernador de Luzón, don Rodrigo de Vivero, es arrastrado por los vientos hasta las costas de Japón y es recibido en audiencia por Yasu este le proporciona una nave para llegar a Nueva España con la misión de restablecer las relaciones comerciales, interrumpidas tras el incidente de Galeón San Felipe, lo cual se formalizará con la llegada en 1611 de un delegado del Virrey de México, Sebastián Vizcaíno. Como decimos, eh, Vizcaíno restablece esa, esas relaciones comerciales, pero, como en los videojuegos, Vizcaíno traía un objetivo secundario. El objetivo secundario clandestino era la búsqueda de las legendarias islas japonesas del oro y la plata. Las tormentas quisieron hacerlo naufragar mientras realizaba su búsqueda y con su barco casi destruido acudió al daimyo da, Date Masamune que ansiaba la prosperidad del comercio que Portugal había llevado a Kyushu y pretendía utilizar a Vizcaíno para iniciar relaciones comerciales entre su dominio, Sendai, situado en el norte de Japón y Nueva España. Este quería no ir a Filipinas ni a China, ni historias, quería ir directamente contra, a comerciar con México. Las cosas por este tiempo parece que comienzan a ir de nuevo viento en popa para los cristianos, pero todo se va a torcer a raíz de un escándalo de corrupción. Lo que decías tú al principio, Goyo, lo del ejemplo cristiano. Eso es. Y, es que, y es que resulta que eh, los japoneses, a raíz de todo este comercio que llevan haciendo, empiezan a abrir factorías por, por Asia, ¿vale? Para precisamente dar fluidez a, a estos intercambios comerciales. Y a causa del asesinato de varios marineros japoneses por parte de los portugueses durante una disputa comercial, el señor de estos marineros, Arima Haranobu, solicita en 1601 al Shogun el permiso para tomar represalia contra los portugueses quemándoles un barco. Este permiso lo obtuvo a través de Okamoto Daichi, un cristiano japonés que era vasallo de un señor muy cercano al Shogun. Como tanto Arima como Okanobu, digo, ok Okamoto eran cristianos, entablaron una relación cercana que con el tiempo derivó en sobornos y a, a cambio de beneficios comerciales para, para Arima. Cuando se descubrió el pastel, Arima fue desterrado y Okamoto quemado vivo. Pero el daño ya estaba hecho, y Ieyasu, influenciado por sus consejeros protestantes, hizo extensiva su desconfianza a todos los cristianos. De este modo, el 21 de marzo del año 1612, Tokugawa Ieyasu prohíbe la evangelización en todos los dominios directos del Shogun, y comienza una nueva persecución de los cristianos y varios samuráis cristianos son encarcelados. En 1613 se envía desde Sendai la que es conocida como la Embajada Hasekura. Partirá rumbo a Capulco con Sebastián de Vizcaíno, el padre Luis Sotelo y Hasekura Sumenaga, vasallo de Mune y otros 140 japoneses más. En enero de 1614, la embajada llega a Capulco y Hasekura selecciona a los 30 japoneses que viajarán a España. Mientras tanto, en Japón ese mismo mes se ordena la expulsión de todos los padres y estos comienzan a preparar a sus comunidades para la clandestinidad y el martirio. Al final de noviembre de ese año ya apenas quedarán sacerdotes cristianos en Japón. En octubre los miembros de la embajada llegan a Sevilla y en enero del año siguiente serían recibidos en Madrid por Felipe III que ya conocía lo mal que se estaban poniendo las cosas para los cristianos en Japón y que puso como condición para el inicio de las relaciones comerciales la expulsión de los holandeses. En febrero Hasekura se bautiza en el monasterio de las Descalzas de Madrid recibiendo el nombre cristiano de Filipo Francisco Hasekura. Que me está diciendo que un japonés se bautizó eh, allí en, en, al lado del eh, monasterio convento de las descalzas. Monasterio. Bueno, bueno sé que está al lado de Cortilandia. Sí, yo entiendo que es ese. Madre mía. Sí, sí, por ahí, ahí A mí me resultó muy curioso, por eso lo he puesto. Sí, sí, muy bien. Allá al lado de ese monasterio, creo que tú y yo mismo las tortugas ninja por primera vez. Sí, yo creo que sí. Creo sí, que, que, sí. que papá dijo: Para Voy esto venís película. aquí, para escuchar palabrotas. Sí, sí. Sí. <laughs> <laughs> en fin en fin bueno pues en agosto parten hacia Roma donde llegan el 20 de octubre y el 26 son recibidos por el Papa a que solicitan el intermedio vamos que intermedio entre ellos y Felipe III a su vuelta el rey de España vuelve a recibir a Hasekura pero no, no se pronunció sobre los intereses comerciales de dominio Sendai la embajada por tanto eh, habría fracasado en su propósito y regresaría a Japón en 1620 en 1616 Tokugawa Hidetada Hijo de Tokugawa Ieyasu, endurece la, la persecución de los cristianos y restringe la entrada en Japón de barcos extranjeros sobre todo de, vamos restringe la entrada en Japón de los barcos extranjeros a los puertos de Nagasaki y Girado. A partir de esa fecha, la persecución va a ser mucho más cruenta para con muchos cristianos eh, que acabarían quemados vivos. Eh, tengo por aquí el bando de, de Hidetada que lo emite con la. con digamos el asesoramiento de un monje budista. Y, se, toman, se toman su cumplida venganza. Sí, sí. Estaban ahí agazapados para cuando pudieran saltar. Que vamos a ver, que es que eh, al final también les habían hecho muchas tropelías a ellos. Eh, es verdad que, que Gaspar, eh, Gaspar Coelho, Coelho que él no había participado. Él, una de las cosas que decía es que no había participado en la quema de los templos, pero sí había participado en la quema de figuras budistas. O sea que, que no, no estaban libres de, de toda culpa vamos entonces el, el bando viene a decir los cristianos han evangelizado a los japoneses y, pronunciado y profanado a los dioses sintoístas y budistas tras ello han intentado cambiar el sistema político de japón los padres cristianos se han opuesto al régimen político japonés han despreciado el sintoísmo y practicado doctrinas y criticado las doctrinas ortodoxas, ortodoxas menospreciando la moral y perdido el sentido del bien. Cuando los cristianos japoneses ven a los mártires, súbitamente se acercan y les rezan. Ellos dicen que sus actos eran justos. Es pues verdad que aquellos son los herejes, enemigos de los, di de los dioses y del Buda. ¿Eh? O sea, es, es verdad que tanto los mártires de Nagasaki como otros tantos que hubo después, pues eh, con su actitud eh, atraían a la fe a muchos cristianos que no lo eran y reafirmaban en, en su fe a los que ya lo eran. Y bueno, pues en 1620 se realiza una búsqueda exhaustiva de, de cristianos en Nagasaki al descubrirse a dos padres jesuitas escondidos en un barco de un comerciante japonés. Ese mismo año comienza la persecución de los cristianos en Sendai, donde el daimyo Date Masamune los protegía, ya que como hemos dicho aspiraba a entablar relaciones comerciales con Nueva España. En 1622 se ordena que todos los cristianos sean expulsados a las Filipinas y se prohíbe a los portugueses vivir en Japón. Dos años más tarde se prohibirá la entrada de barcos españoles y con ello quedaría interrumpido de nuevo el comercio con españa. Bueno, esto lo he incluido aquí porque me gustó mucho y es eh, la historia del magistrado de Nagasaki, el encargado de, de imponer justicia en la ciudad, que solicita el relevo del cargo porque ya había llegado a un punto que rehuía a administrar penas sangrientas y dicho por el testimonio de algunos holandeses, ya no conseguía dormir. Es sustituido en 1626 por Mizuno Morinobu, que aplicaría una línea aún más dura. En los años posteriores, el tercer Shogun, Tokugawa Yemitsu, prohibirá el regreso de los japoneses que hubieran vivido en el extranjero o viajado a este sin autorización. Trasladó a todos los portugueses a la isla artificial de Deshima. Más tarde los expulsará a ellos y a sus descendientes, mandándolos a Macao. Algo, por, algo parecido ocurriría con los andes y sus mestizos, a los que expulsaría rumbo a Yakarta. Ah, esto... Ya de facto eh, se traduce prácticamente en, en el cierre de, de Japón al exterior. Sí, sí, sí. Es como cerrar fronteras y aquí no entra nadie más. Y trasla trasladaría la, la la oficina de comercio holandesa de Jima en Nagasaki. Y no sé si creo que la, que la inglesa la cierran. Ya te digo. Los holandeses que tú dirías, pues eh, tienen más suerte. No, no. También lo, los echan a todos y los pocos que se quedan, se quedan ahí en Dejima. Los ingleses, no recuerdo exactamente bien eh, cuándo cierran su factoría, es, es por estas fechas, pero eh, a los holandeses y a los ingleses, como son protestantes y por tanto no, le, no, no hacen ninguna actividad evangelizadora, se dedican a comerciar, los toleran. De mala gana, pero los toleran. Entonces lo que hacen es, como has dicho tú, los confinan a un, a, a, a un único puerto que está en Nagasaki, en una pequeña isla artificial que está frente a la bahía de, de Nagasaki, que es minúscula y que, si miras el mapa de Japón, está literalmente en el último confín de la última isla de más al sur de, de Japón y los confinan ahí súper eh, super limitados, súper constreñidos, sometidos a una vigilancia terrible y solo, y solo les permiten eh, eh, que llegue un barco al año. Entonces, los ingleses, ante esa tesitura, al de unos pocos años ven que no les es rentable seguir ahí con la factoría que tienen... Que nunca, nunca fue muy rentable porque fue un negocio ruinoso para ellos, era, eran unos. Unos gestores bastante, bastante desastrosos, por más que William Adams intentó darles concesiones y tal, ellos lo gestionaron muy mal y, y la factoría inglesa cierra al de, al de pocos años. Pero los holandeses aguantaron ahí, eh, eh, aguantaron hasta durante toda la era Tokugawa, hasta, hasta finales del siglo XIX, que se vuelven a abrir los puertos otra vez al comercio internacional. Y ese minúsculo puerto en un, en un rincón de la bahía de Nagasaki va a ser el único punto donde puedan llegar naves y con ellos ideas y productos europeos, extranjeros, a Japón durante literalmente siglos. Es verdad que en esa época pues eh, seguirá habiendo alguna embajada puntual de Corea o de China y habrá algo de muy, muy limitado, algo, algo de comercio de la zona de Kyushu con las islas de Ryukyu, lo que es Okinawa ahora mismo, pero eh, a raíz de esto, como, como habéis dicho Goyo, Goyo y, y, y Rodrigo muy bien, Japón va a estar virtualmente aislado y, y cerrado cara, cara al exterior. Durante hasta los siguientes llegue, 250 años. Hasta que llegue Perry, ¿no? El Comodoro. Eso es, hasta, hasta que llega el Comodoro Perry, también con barcos negros, eso como los, los japoneses, y a base de cañonazos les convence de que eso de cerrar los puertos al comercio internacional no es buena eso, idea. Y claro, sí, sí. pues no les queda más hay, remedio que abrirlos. Hay otros dos puntos de comercio que yo no conocía y que me descubrió... Eh, Nacho Morejón, con su libro de, de la mujer que, que visitaba su propia tumba, ah, sí, sí, que sí, eran sí. Tsushima y, y Hokkaido. Eh, Hokai, es que sí, eso es eso es cierto, pero Tsushima eh, estaba regida por. Eh, entre, no, no recuerdo si tenía un, un daimyo propio o era parte de uno de los daimyos de Kyushu, pero como es un sitio que está bastante lejos de, de, la, de las islas principales japonesas, está ya camino hacia Corea, era un sitio que tenía un poco una legislación, una legislación un poco especial. Entonces, las, los decretos ahí quedaban muy lejos de Edo y no se, <laughs> no se preocupaban mucho. Y en Hokkaido Ahí, ahí no llegaba los... el poder. <laughs> Eso es. Y en Hokkaido sí. pasaba lo mismo. Hoy en día Hokkaido está de Japón y vemos que la isla está al lado de la isla de Honshu, que es la isla principal. Pero en esa época Hokkaido era pues, como, el, como el salvaje oeste para los, para los norteamericanos. Era, era como el gran norte, un, un territorio inexplorado cerca de Siberia y los japoneses no se habían adentrado en él más que en un par de puertos justo en el sur y ya está. Entonces ahí también... Eran unas regiones tan inhóspitas y tan lejanas del poder central que, que, bueno, sí, pues en teoría estaba prohibido que ahí hubiera comercio, pero, pero alguna nave rusa de vez en cuando, pues sí llegaba y tal y cual, porque no era, no era fácil eh, controlar aquello. Es verdad. Que ese tan cacareado aislamiento de, de, de Japón durante el periodo de Tokugawa no es, no es tan férreo como a veces creemos, pero sí que es cierto, sí que es cierto yo de esto pensaba a, a hablar en más detalle luego, pero como ha surgido ahora el tema, pues lo comentamos ahora. Pero sí que es cierto que a los portugueses y a los españoles y a todos los católicos en general los expulsaron en firme y que en cuanto asomaba una nave por las costas japonesas la cañoneaban y si, y si llegaba a arribar a puerto, eso pasó una vez cogían a toda la tripulación y la pasaban a cuchillo. Y luego dejaban un par de supervivientes para que montaran al barco y se volvieran a Macao o a donde para fuera para, 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 para dar la noticia. O sea, cerraron los puertos a cal y canto, a base de bien. Y siglos después, de vez en cuando, pues, algún, algún barco americano, estadounidense, por ejemplo, que podía llegar a la deriva, pues no sé, por las corrientes del Pacífico y que se acercaba a puestos japoneses, pues para pedir auxilio. También lo sí. cañoneaban. No lo querían. Sí. No, era no querían ni verlo. El principal motivo de la, de la solicitud de apertura de, de Japón era en un principio para dar, dar auxilio a pañeneros estadounidenses que llegaban ahí a las sí. costas por pues, hechos polvo y que necesitaban realmente no que los cañoneasen y pasaran a cuchillo a la tripulación, sino que, sino que les dieran auxilio. Efectivamente, y eso Japón tuvo problemas con Rusia y con, y con Estados Unidos a lo largo del siglo XVIII, precisamente por eso, porque estaba con su política aislacionista a tope, y todo barco que pasaba por ahí, aunque, aunque no quisieran, o sea, aunque fueran porque les habían llevado las tormentas, pues si, si tenían mala suerte los podían cañonear o los podían crucificar en, en la misma playa si es que desembarcaban. Otro punto súper interesante que es de la, del rollo de, del comercio, el tema del reino de Ryukyu, que siempre había sido baseado de China y el gran se va a hacer con el poder de, de esas islas y, y les, les iba a prohibir vestirse eh, como japoneses, hablar en japonés, todo como para decir eh, que esto no es Japón, que esto puede seguir comerciando con, con quien quiera y, y de ahí todavía proviene un movimiento nacionalista en, en Okinawa, ¿verdad? Es que Okinawa, Okinawa eh, hasta los años 70 era territorio norteamericano porque los americanos se quedaron con las islas de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial desde el 45 hasta el 74 creo que es, fue territorio americano, o sea que tienen, tienen una historia bastante accidentada, pero no pasan a ser parte de Japón oficialmente, aunque siempre han estado un poco entre no, no, no es por hacer un chiste, pero han estado siempre un poco entre dos aguas, entre Japón y entre, y entre China, porque literalmente están entre esos, dos, entre esos dos países. Entonces, culturalmente, socialmente, políticamente, han sido una entidad propia durante casi toda su historia, pero con muy fuertes influencias, a veces de Japón, según la época, y a veces de China. Y es verdad que durante, mucha, durante gran parte de su historia han sido un estado tributario de China, con gran influencia social y, y cultural china, pero pues, a partir de finales del siglo XVI... Los, la, la gente de eh, los el, el clan Shimazu de la, de, la, de la provincia de Satsuma, como bien dices, al, al, al sur de Kyushu, pues manda sus naves para allá, más o menos conquistan, por así decirlo, las islas de Okinawa y las someten a vasallaje. Que luego no, eh, no era un vasallaje muy, muy extremo ni muy duro, porque a fin de cuentas quedaba lejos de, de, de las islas principales de Japón y tampoco se preocupaba mucho de lo que pasaba ahí, pero bueno, comerciaban, traían caña de azúcar de allí, tal cual. Y no es hasta después de, 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 de la restauración Meiji, a mediados finales del siglo XIX, cuando empieza la expansión del, del imperialismo japonés, que Japón se hace con la isla de Hokkaido oficialmente y la convierte en su territorio y la coloniza, y se hace oficialmente con, la, con las islas de Okinawa y las convierte en su territorio y las coloniza. Y luego también Taiwán y, 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 y otros territorios. ¿no? Entonces, realmente, Okinawa, las islas de, de Ryukyu. Habían sido una entidad, bueno, no del todo independiente, pero culturalmente y políticamente habían tenido bastante independencia y habían sido prácticamente lo que podemos considerar un país propio. Tenían su propio rey, de hecho, aunque, aunque fuera teóricamente vasallo de, 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 del daimio de Satsuma, pero tenían su propio rey hasta que después de la restauración Meiji pues, le dicen que tiene que abdicar y. Y, y, y su territorio pasa a ser una prefectura más de, de Japón, pero tiene su propia cultura, su propio idioma diferente, muy diferente de, de, del japonés, y todo eso hasta hace literalmente pues unos 150 años. Entonces, el sentimiento nacionalista en Okinawa está muy diluido porque la colonización japonesa fue, fue, fue muy fuerte y además, pues, Japón es un país en el que. Eh, no sé cómo decirlo, eh, a, a unas islas un poco pobres de esa parte del, del Pacífico, pues le conviene ser parte de, de, de Japón porque es un país potente económicamente y tal, ¿no? Pero sí es verdad que hay, hay cierto sentimiento, muy diluido, pero, pero lo hay, lo hay de, de, de... no sé si independentismo, no sé si nacionalismo, pero de... no sé, de que, de que Ryukyu, de que Okinawa es, es algo diferente al, al resto de Japón. Ese sentimiento también existe en Hokkaido, pero hay... Los, los aborígenes ahí no están prácticamente extinguidos, ha pasado un poco casi casi como con los indios norteamericanos, entonces ahí ese sentimiento está mucho más diluido, eh, Hokkaido está mucho más eh, asimilado culturalmente por Japón, Okinawa lo está mucho, es, tú vas ahí y básicamente tú estás en una ciudad japonesa, pero, pero, pero sí hay cierto pozo y sí ves cosas que dices, bueno, pues esto es Japón porque me hablan en japonés y hay letreros en japonés y tal y cual, y administrativamente, políticamente, esto es Japón, pero es un Japón un tanto peculiar, es un Japón un tanto especial. Es Japón, pero no es Japón. Y sí, sí, me han dicho que sí los, los, los castillos tenían un deje así un poco occidental, con muros de piedra y desnuda y tal. Eh, sí, más que occidental yo diría que, yo, eh, yo diría que chino, porque sí. eh, la arquitectura clásica de Okinawa tiene mucha influencia china. Por supuesto, la arquitectura japonesa tiene influencia china también, evidentemente, pero sí. en Okinawa se ven las influencias chinas en, en, en los pórticos de entrada a los sitios, en las ruinas de los castillos, en los palacios, en, en los trajes de la gente. Se ve mucha más influencia china en, en lo que es la arquitectura y la cultura tradicional que japonesa, porque eh, eh, Ryukyu lleva en la órbita japonesa... Realmente, pues tres, cuatro siglos, y, 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 y el resto de ese tiempo ha sido bien independiente o ha, o, o ha estado en la órbita china. Bueno, Pues si ¿sí te parece, damos paso a Simavara. Sí, pero muy, bien, pero muy ¿os bien. parece que hagamos un descansito y volvemos de eso? Venga. Me diga, ¿no? parece perfecto, perfecto, perfecto. Entraste en istocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, Persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. Esto es locura. ¿Locura? Esto es Istocast. No es Esparta. ¡Pero casi! Bueno, pues ya estamos después de este descansito donde, bueno, pues cada uno ha bebido lo que ha podido y y bueno pues eh, vamos a meternos en, en esta revuelta pero bueno vamos a mm, recapitular un poquito vamos a hacer una pequeña introducción en esta eh, antes de meternos a saco con la revuelta de Simávara, eh, también con, bueno que, que a lo mejor se llama así eh, directamente la rebelión del hijo de dios o sea que, que además qué nombre tan bien puesto pues ahora veremos por qué por qué será no eh, yo creo que podemos unir las cosas. Así que vamos a recapitular, eh, vamos a hacer esta introducción a esta revuelta. Eh, así que, Rubén, todo tuyo. Muy bien, muy bien. Pues eh, vamos a hablar de esta, de esta revuelta, en principio una revuelta campesina, de, de campesinos cristianos, pero eh, es, es un evento muy poco conocido fuera, fuera de Japón. Pero que para la historia de Japón mmm, tuvo una importancia capital, como vamos a ver, porque fue un poco el último clavo en el ataúd de la aventura cristiana en Japón y trajo unas consecuencias políticas y sociales de, a, a, a largo plazo muy importantes. O sea, eh, Japón iba a cambiar mucho antes y después de esta revuelta de, de Shimabara, que, como bien dice Goyo,. Eh, hay quien, hay quien la llama la rebelión del Hijo de Dios, ya vamos a ver por qué. Quién era este famoso, este, este famoso Hijo de Dios, y hay quien también la llama el, el Holocausto de Simavara por razones que, que vamos a ver también a continuación. Porque aviso a los oyentes que esta es una historia que tiene, tiene puntos divertidos, tiene puntos interesantes, sorprendentes, pero tiene un final bastante duro y bueno es, es un poco cruda, es un poco cruda. No no podemos decir que, que, que termine muy bien. No pero, para todos eh, los estómagos. No, 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 no es para todos los estómagos, pero considero que es, es, es un episodio poco conocido, pero bastante importante, que, como, como, como ya veremos, trajo consecuencias muy importantes, no solo para la historia de Japón, sino para la historia del mundo, y de, de Asia y del mundo en general. Las, las concatenaciones de, 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 de causas y efectos que se derivan de esto iban a traer cola hasta, hasta el siglo XIX y casi el siglo XX con, con, con qué hizo Japón durante su época imperialista. Y expansionista, a raíz de qué ¿Y, y, y cuál es la razón por la que, por la que Japón hizo, hizo las cosas que hizo. Parte de, esa, parte de la raíz de, 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 de todos esos comportamientos, de todos esos eventos, en cierto modo están en esta revuelta de, de Shimabara de la que vamos a hablar ahora a continuación. Bueno. Eh, antes de nada, eh, me gustaría comentar una cosa que eh, no, no hemos dicho antes, y es que hablando del cristianismo en, en Japón, de, de, de la aventura de los católicos en, en Japón, a esta época muchos historiadores, sobre todo europeos, eh, la llaman el siglo cristiano de Japón, el siglo católico de Japón. Eh, porque básicamente ocupó un espacio de unos 100 años, desde que llegan los portugueses en 1543, hasta que, hasta que los últimos misioneros quedan expulsados definitivamente, más o menos en la década de 1640, 1630, unos 100 años. Y bueno, en esos 100 años pasaron muchas cosas. Es la era Senboku, el país se, se, se unifica, terminan las guerras civiles, eh, comienza el segundo Tokugawa y la era Edo. Pasan muchas cosas, pero una de las cosas que pasan en Japón en ese, eh, en ese tiempo, como hemos visto, es la llegada de los europeos y con ellos los misioneros católicos que, que, que tratan de, de convertir Japón al catolicismo y que van a ser una. Una, una fuerza más enliza de, 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 de todo ese marasmo de, de diferentes facciones que se, que se dan suma en el, en el Japón de la, de la era Sengoku. Bien, estamos en la década de 1630. Ya hemos hablado largo y tendido de qué ha pasado con los cristianos en Japón, cómo, cómo ha sido la evolución de, la, de las misiones. Bueno, pero vamos a recapitular un poco los, los puntos básicos que van a ser importantes para entender esta historia. Vale. En la década de 1630 Japón está ya recién unificado bajo el shogunato Tokugawa y podemos decir que pacificado tras las turbulentas guerras civiles de la era Sengoku que duraron pues, más de un siglo. Eh, Japón está unificado bajo, bajo el poder, bajo el puño de hierro del, del shogunato Tokugawa. Como hemos dicho, Tokugawa y Ieyasu se alza con el poder después de la batalla de Sekigahara en 1600 Termina con todos sus adversarios, sobre todo con el, principalmente con el clan Toyotomi, y los pocos que quedan va, va a acabar con ellos en los, en los sitios del castillo de Osaka en 1614, 1615, y a partir de ahí pues, queda como amo absoluto de Japón y va a fundar una, una, una dinastía, los Tokugawa, que van a ocupar el, el puesto de, de Shogun durante los siguientes tres siglos. Entonces, eh, la capital del país sigue siendo Kioto, en teoría, que es donde está el emperador, pero en realidad todas las decisiones de gobierno se toman en Edo que es la ciudad que luego será Tokio, y ahí es donde está el castillo del Shogun. Por eso, a esta época, que empieza pues más o menos en 1600, cuando llegan los Tokugawa al poder, en historiografía japonesa se la llama Edo o Período Edo, que les sonará a muchos, a muchos oyentes. Edo, esta ciudad, donde está el nuevo, el nuevo centro de poder en Japón, pues tiene un problema, que es que está muy lejos de Kyushu, que es la región donde van a tener los lugar los hechos que vamos a contar, y esto va a tener su influencia. En esta época, el, el segundo reinante, también lo ha, lo ha comentado Rodrigo antes, es Tokugawa Iemitsu. Es el tercer segundo de la dinastía, es hijo de Hidetada y nieto del gran Tokugawa Ieyasu. Y este hombre ha quedado para la posteridad como un gobernante estricto, despótico, con una visión del mundo muy autoritaria y muy intransigente. Y, y luego vamos a ver que hay bastante de cierto en todo esto, porque las decisiones de gobierno que toma, los edictos que, que hace, la manera de, de conducir los asuntos del país, van a marcar el destino de Japón para los siguientes siglos. Y bueno, pues, pues este es uno de esos ejemplos de gobernante absolutista de la época, como también podía verlos en, en, en Europa, y de, y de un, un tipo con muy malas pulgas, que, que era mejor no, no enfadar, que era mejor no, no cabrear. Y los cristianos, pues por desgracia para ellos, acabaron buscándole las cosquillas y, y acabaron viendo que no era demasiado buena idea. Bien, eh, en esta década de 1630, donde estamos ahora, eh, también lo, ha, eh, lo, hemos, lo hemos comentado brevemente hace, hace un momento, empiezan a entrar en vigor los, los edictos del shogunato, los edictos de, de este Tokugawa y Emitsu, para implantar lo que en historiografía japonesa informalmente se llama sakoku, que es el aislamiento de Japón de, del exterior. O sea, se limita muy severamente la presencia y actividades de los extranjeros en suelo japonés. De, de todos estos comerciantes y marinos que, que llegan a Japón, van a ver su, su actividad restringida y les van a abrir solamente un puerto. Este puerto de, de Nagasaki, como hemos dicho, antes podían podían arribar a otros puertos, podían moverse libremente por el país, ya no pueden. El comercio, el comercio internacional, que, que está, era floreciente en Japón porque había, eh, había eh, barcos japoneses que comerciaban con todo el sudeste asiático, se acaba con esto tajantemente. Se prohíbe bajo pena de muerte a los súbditos japoneses salir del país y a los que están fuera de él también se les prohíbe entrar, o sea, queda aislado totalmente Japón. Eh, y respecto al cristianismo, si ya había bastante presión y ya había persecuciones y estaba oficialmente prohibido, la presión sobre la población cristiana. Eh, se va a recrudecer muchísimo y va a haber pues, verdaderas cacerías de, de cristianos con, con, vamos, con, con, con persecuciones con torturas con episodios bastante, bastante grotescos y bastante desagradables hay que decir hay que, decir que eh, el legado de revueltas campesinas de la de la era Sengoku, en Goku como hemos hablado antes de los de los Ikoiki, los ikosu eh, que eran muy muy habituales, pues había ligas de campesinos armados, que lo mismo que había monjes guerreros que se rebelaban contra los señores eh, feudales, pues los campesinos también se rebelaban muy a menudo y tenían bastante poder, tenían armas, se organizaban, pero todo esto era algo propio de la era Sengoku, de la era de las, de las eras civiles. Y en este momento, en 1630, con el segundo Tokugawa ya en el poder, todo esto queda muy atrás. Han pasado ya casi 40 o 50 años desde que a los campesinos les han, les han quitado las armas, han sido forzados a, a quedarse en la tierra y el monopolio de la violencia ha quedado exclusivamente en manos de la casta samurái. Y sí, o sea sí eh, sí yo sí había realizado lo, lo que se llamaba la, ca, la caza de espadas, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Sí, ya había es... habido cazas de espadas eh, durante el era Sengoku, en, en otras provincias, porque claro, a los daimios, a los samuráis no les interesaba que los campesinos estuvieran armados, entonces pues les quitaban las armas. Pero el primero que lo hace a, a una escala nacional... Porque es el primero que tiene el poder para hacerlo, el primero que unifica a Japón entero, es Hideyoshi. Hideyoshi nada más llega al poder, una de las primeras cosas que hace es esa. Estratifica a la sociedad japonesa y dice: Vale, a partir de ahora se acabó eso de que un campesino pueda coger una espada y unirse a un ejército de un señor y convertirse en samurai. Eso se acabó. Si eres campesino, eres campesino. Si eres comerciante, eres comerciante. Si eres artesano, eres artesano. Y si eres samurai, eres samurai. Y lo único siempre, que puede entregar. Es la muy la es la paradójico la porque. Hide, yo sí no dejaba de tener una ascendencia campesina, ¿verdad? Efectivamente, se aseguró de que nadie más pudiera hacer en Japón lo que él había hecho, que Hideyoshi sí era un tipo de, 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 de familia campesina que ascendió en el escalafón de, de, de generales de Oda buraga porque era un tío que valía para esto y fue, fue, fue ascendiendo en el escalafón hasta convertirse literalmente en el amo de Japón. Y cuando yo dijo, bueno, pues esto que he hecho yo, que no lo puede hacer nadie más, pero que no lo puede hacer nadie más con toda la lógica del mundo, no, no por eh, capricho. Claro, claro, o sea, claro. Si es, yo es... lo he hecho, otro me lo puede hacer a mí. Yo creo, efectivamente, yo creo personalmente que esta caza de espada es uno de los momentos claves de, de la historia de Japón, porque eh, corta de raíz las la revueltas eh, campesinas, igual que la, la invasión de Corea, muchas veces se dice, ¿qué quería conquistar China? Pues igual es que se estaba quitando de encima un montón de guerreros que no hacían falta en Japón plan de como se podría decir división azul o sea eh, mándalos ahí al extranjero a que a que se maten y así no te revuelven aquí y el... esa, es, eh, esa es una de las teorías que hay para Explicarlo a la invasión de, de, de China, eh, que es un poco absurda, es un poco extraña que tuviera este, este impulso megalómano y quisiera conquistar China. Y una de las teorías que hay para explicarlo, y que a mí me parece muy plausible, es esa: que di, 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 di dijera, bueno, acabo de unificar Japón, aquí tengo a muchos, a, a muchos señores amurés con muchos ejércitos a su mando, que todavía son bastante levantiscos y que sí, se han sometido a mí, pero no están todavía todos sometidos. Así que, bueno, vamos a dejar que, que peleen en otro sitio que no me creen a mí problemas y que se desfoguen y que pierdan recursos y soldados ahí, y así no me crean problemas en, en, en los asuntos domésticos. Bueno, es okay. que eso, si lo pensáis, eso lo hemos vivido nosotros aquí, bueno, pues sí, por, supuesto, aquí, por supuesto. Aquí en España, después de la reconquista, esa... esa... No casta guerrera, pero, pero había un montón de gente que se dedicaba a eso y había que darle salida. Y se le dio salida a unos en América, otros en Europa. Y donde efectivamente, se efectivamente. De además hecho, que había una cultura eh... de ocho siglos de eso. Efectivamente, de hecho hay, hay, hay paralelismos interesantes, por ejemplo, lo que hicieron los reyes católicos intentando limitar el poder de los nobles y del clero que tenían sus ejércitos personales y seguían siendo un, un poder muy, muy, muy importante. Todos esos esfuerzos que tienen los reyes católicos para, para someter a, la, a, a los diferentes nobles, a mí me recuerdan mucho, salvando las distancias, que las hay, pero me recuerdan mucho a, las, a los esfuerzos que hicieron Nobunaga, Hideyoshi y, y luego Tokugawa Ieyasu para someter a los, a los monjes guerreros, a las ligas de campesinos armados, a los daemios de las provincias, porque si quieres un país unificado, no, no, no es fácil de hacer. O sea, eh, Alemania se unificó hace 100 años, Italia se unificó hace 100 años. ¿Por qué? Porque no es fácil eh, eh, poner bajo un solo poder a un montón de, de poderes independientes. Bien. Entonces, eh, por eso llevo sí, literalmente siglos de guerras, de sangre y de fuego. Otra cosa que, que hay que comentar, yo creo, a los oyentes es. Eh... Estos campesinos, ¿por qué había que requisarles las armas? Si las armas eran tan caras, porque eran, eran realmente caras, eh, aunque Francisco Javier comenta que una de las cosas que más le impresiona es que todo el mundo lleva su espada y su puñal cuando llega a Japón, sí. eh, es eh, eh, de dónde las obtenían. no Y, y yo creo que, que echando mano un poco de, de Akira Kurosawa, podemos, podemos ver que la, las pillaban de. Las pillando los samuráis derrotados muchas veces. Principalmente sí, principalmente. Eh, a ver, estamos en la era Sengoku, que hay batallas prácticamente todos los días en, en, en todas las provincias, batallas, escaramuzas. O sea, te encuentras un montón de, 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 de tíos muertos con armaduras y con, y con espadas y con armas tiradas por el suelo prácticamente en cualquier parte. Entonces, era muy fácil rapiñarlas de los, de los campos de batalla, de los soldados caídos. Y así, pues el campesino que hacía eso tenía por un lado algo con lo que defenderse cuando viniera alguien para, para robarle las tierras que sucedía muy, muy a menudo y pues las espadas y las armaduras que le sobraran podía vendérselas a alguien si, 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 si era necesario y así se, se ganaba unos, unos dineros extra que nunca le venían mal pues continuamos el caso es que, bueno, eh, todo esto viene a cuento de que eh, hasta hace no mucho en, en Japón había una gran tradición de, 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 de campesinos armados que luchaban y que muchas veces plantaban cara y, y muy bien a, a ejércitos samuráis. Pero esto, ahora en 1730, ya es algo que queda muy atrás. Entonces, eh, han pasado casi 40, 50 años de, de eso y es posible que... Que, que queden todavía líderes campesinos en Japón que, que hayan visto alguna de estas revueltas y hayan participado, siendo niños, siendo jóvenes en ellas, pero son una minoría. O sea, la, mayoría, la mayor parte del campesinado ya eh, ha olvidado cómo se lucha y ha olvidado lo que son las armas. Entonces, está una, en, en, en una situación de. Indefensión importante, y esto también les va a dejar más vulnerables, lógicamente, a los abusos de, de, de poder de sus señores. Y esto va a ser un, va a ser un factor importante en los sucesos que, va, que van a tener lugar en Shimabara, como, como vamos a ver ahora a continuación. Bien, ¿cómo está la situación en Kyushu y en Shimabara? Shimabara, ya lo hemos comentado brevemente, es, es una pequeña península que está en el extremo sur de Japón, en la isla de Kyushu, y está muy cerca de la ciudad de Nagasaki, a, unos, a menos de 100 kilómetros. Y las islas de Amakusa, de las que el protagonista de esta historia, este hijo de Dios, va a tomar nombre, están también muy cerca. Esta región de Nagasaki, Kyushu en general, pero sobre todo Nagasaki y los alrededores, era dentro de lo que era el Japón de la época, lo había sido más unas décadas antes, pero todavía ahora, que los edictos para expulsión de los extranjeros no estaban en, en, en completo vigor, eh, la región, toda la región de Nagasaki era especialmente cosmopolita y tenía un porcentaje de población extranjera destacable, no solamente europeos, también, eh, también gente de China, gente de Corea, gente de Ryukyu comerciantes que venían de otras partes del sudeste asiático, de, de Asia Oriental, por supuesto también europeos. Entonces, eh, esto le da una, unas, unas eh, características un poco especiales a la sociedad del, del, del lugar, porque no es lo mismo que el resto de Japón. O sea, han estado más expuestos a la influencia extranjera, toda la influencia europea y, y, a, y a, la influencia, a la influencia cristiana, y esto va a hacer que en las tierras de Shimabara y de eh, Amakusa eh, haya... Una, una buena parte de la población que, que, que son cristianos. Son cristianos un poco en la sombra, porque a causa de, la, de, la, de las persecuciones del, del gobierno no pueden eh, profesar su fe abiertamente, pero ellos eh, a escondidas siguen rezando a sus padrenuestros, siguen haciendo sus misas, sigue habiendo algunos misioneros eh, que se están jugando el pellejo, pero que siguen haciendo labor evangelizadora en Japón eh, en la sombra. Y esto lo sabían algunos otros puntos de Japón, pero sobre todo el principal foco donde, donde quedaba esta especie de resistencia cristiana era en la. Zona de, en la zona de la isla de Kyushu, la isla de más al sur, que es la que ya hemos dicho a donde venían sobre todo los comerciantes extranjeros, la, la, la más abierta al, al mundo exterior, al, a, al extranjero por así decirlo, y especialmente la zona de Nagasaki, en, la que, en cuya esfera de influencia queda, queda esta, toda esta área de, de Shimabara y de, y de Amakusa. Que además, esto es un dato importante, las tierras de Shimabara eh, eran, si no las más pobres, de las más pobres del país. Era... Hoy en día lo sigue siendo, pero bueno, Japón ya, ya no, no depende tanto de la agricultura, entonces, bueno, la, la, la economía del país ha cambiado, pero eh, aún así hoy día sigue siendo una región un poco más atrasada respecto al resto del país. Y en aquellos tiempos era una región muy pobre y muy atrasada, una región azotada por las hambrunas y por los desastres naturales, donde la vida era muy dura y la situación del campesinado, pues literalmente rozaba pues la, la, la pobreza endémica si sumamos esto a que había una tradición católica bastante arraigada, pues vemos que, eh, en, estos nuevos bosques, que, que en estos nuevos vientos que soplan en, en este japón de 1630, pues eh, tenemos una, una pequeña receta para, para el desastre. habíamos visto que eh, muchos de los daimyo de la zona en tiempos habían sido cristianos en, en el siglo anterior. porque bueno, pues los misioneros católicos era, eh, es en la zona de kyushu donde habían tenido más, más, más arraigo. En la época de mayor apogeo, yo en algunas, en algunas fuentes he, he encontrado que llegó a haber cerca de 300.000 conversos en todo el país, que es una barbaridad, porque en esos momentos en Japón habría unos pocos millones de habitantes, y la mayoría de esta gente se concentraba en la región de Kyushu, de Nagasaki, que es donde va a surgir esta revuelta. Entonces, bueno, eh, ante, las, ante las persecuciones cada vez más virulentas de, del Shogunato, la mayor parte de los cristianos japoneses se ven obligados a apostar. Porque, Lógicamente, si no quieres que te pasen a cuchillo a ti y a tu familia, pues eh, tienes, que, tienes que renunciar al cristianismo y a, y a lo que sea. Hay que decir, luego comentaremos un poco sin, sin meternos en mucho detalle para no ser muy escabrosos, pero las torturas a las que el gobierno sometía a estos cristianos eran francamente terribles. O sea, no me extraña que la gente apostatara. Eh, llegó a haber casos de, de misioneros cristianos católicos. Me parece que... Eh, eh, el, el que era en el momento obispo de Japón incluso, que aunque bueno, el, el título de obispo suena muy rimbombante, pero en realidad como el cristianismo estaba oficialmente prohibido, el tipo tenía que operar en las sombras, en la clandestinidad, pero no dejaba de ser el obispo de Japón. Pues bueno, cuando lo cazaron y lo sometieron a torturas, el tío abjuró de su fe y se hizo budista, todo un obispo. ¿Por qué? Porque la, la, las torturas a las que lo sometían eran realmente atroces. Entonces, bueno... Eh, la mayoría de estos, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos de estos cristianos abandonaban sus creencias, pero otros, un número muy significativo se resistían a abandonarlas y seguían profesándolas en la sombra, en la clandestinidad, un poco un poco como en las catacumbas japonesas, ¿no? Y sí. con el tiempo a estos se los cono, se los conocería con, con el nombre de Kakure Kirishitan, o sea, los cristianos ocultos. Eh, entre toda esta gente, que se, literalmente se estaba jugando la vida cada vez que rezaban un Padre Nuestro, había población de todas las clases sociales: había samuráis, había campesinos, había pescadores, comerciantes, artesanos, pero sobre todo en esta época ya no había samuráis de clase alta no había daimios cristianos ya, y eran, eran sobre todo gente de clases populares, eran gente pobre, porque los samuráis, también había samuráis de clase baja y, y, de, y, de, y de bajo estatus social, que socialmente eran, eran mucho más cercanos, pese a ser samuráis, estaban mucho más cerca de un campesino que de, que de, que de un samurái al uso. Y en estas zonas de Amakusa y de Shimabara pues había muchos de estos cristianos en la sombra, y cuando esta situación, como hemos dicho, este caldo de cultivo, de, de, de persecución a los cristianos y pobreza endémica, pues era, era la receta perfecta para una rebelión la, la comunidad cristiana sí, tenía todos esa, los ingredientes vamos. efectivamente era, era podemos decir que era una olla a punto de una olla a presión a punto de despar esperando el, el, el momento perfecto de estallar y ese momento va a llegar en diciembre de 1637 el día de navidad de 1737 sí. estalló la revuelta que ya se venía fraguando pero bueno ese 1637 cuando todo te iba a comentar una cosa que sí sí dime dime a ver eh que aquí se da el ingrediente del cristianismo, pero que si hubiera dado otro junto con la pobreza endémica y el hambre y también hubiera estallado esto de otra manera. Absolutamente. De hecho, este, eh, el componente cristiano y de reivindicación de la fe católica de esta, de esta revuelta es evidente y está ahí, pero, pero la causa más, 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 más directa de la rebelión no es, no es, el, no es las reivindicaciones cristianas es la pobreza la situación de, como, como como vamos a ver luego es la situación de, de, de pobreza extrema y la imposibilidad de hacer frente a unos impuestos crecientes y la crueldad del del del, 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 daimio del, del lugar que se niega a hacer una, ninguna concesión a los, cristianos, a los a los campesinos pese a que ellos le piden un poco de clemencia el tipo se niega y lógicamente cristiano o no cristiano la gente estalla porque se están se están muriendo de hambre y, y, y tienen que hacer algo. Y en un principio eh, hay muchos eh, de estos eh, Kakuri Kirishitan, de estos criptocristianos que se rebelan, pero no todos los campesinos que se rebelan son cristianos, ni mucho menos. O sea, eh, los, los campesinos se rebelan porque se mueren de hambre. Como bien dices, cristianos o no, eso era. Un elemento más en, la, en este cocido de la rebelión a punto de, a punto de estallar, pero bueno, aunque luego las autoridades se encargaron de, de, de enfatizar el componente cristiano y de decir, no, esto se han revelado por culpa de la influencia extranjera y del cristianismo. Sí, era la excusa para eso. Sí, en, en parte sí, y, 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 y eso está ahí, pero no se han revelado porque se están muriendo de hambre, porque los están matando de hambre. Eso se revela. Sí, sí, además, hombre, sí. Eh... Digo la excusa, porque de cara a todos sus súbditos, pues no es cuestión de decir, oye, eh, que esto se han revelado porque se muere de hambre. Eh, porque también los otros hubieran dicho, oye, que se están revelando porque los estos tíos se están comportando mal contra ellos, ¿no? Sí, o estás administrando mal, o estás. Exactamente. No, no. Los otros dicen, no, no, esto se han revelado porque son cristianos y yo voy a ir a acabar con ellos. Y ya está. Pues sí, efectivamente. Eh, lo que no iba a hacer el gobierno era reconocer que, 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 por sus malas prácticas, pues los campesinos estaban muriendo de hambre. Así que la, el, el, el elemento religioso, que sí, sí está presente en esta, en esta rebelión y es muy importante, pero a posteriori fue, fue esgrimido por las autoridades precisamente para eso, para, para justificar que, bueno, que no no era realmente eh, culpa de, 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 de ninguna mala praxis gubernamental, ni ninguna crueldad por parte del señor de la provincia, ni nada por el estilo, sino que, que eran malos bueno, japoneses, ¿no? O algo así. Efectivamente, que eran malos japoneses, que era, era todo culpa de la perniciosa influencia extranjera y de, y de su diabólica religión. Pero la verdad, la verdad del cuento es que, eh, según las crónicas de la época... Los campesinos de Simavara, después de estos, de estos años seguidos de, de malas cosechas, que ya eran pobres, ya tenían, vivían en paupérrimas condiciones, pues después de, de estos dos años de malas cosechas, como digo, eh, según nos cuentan las crónicas de la época, los, los granjeros solo tenían paja y barro para comer. Y eso lo dicen las crónicas japonesas. Entonces, cuando llegas a esa situación, o haces algo o, o, o estás abocado a la, a la destrucción. Entonces, qué, barba estos qué, qué barbaridad. Sí. Paja y barro, macho. O sea, es que... Paja y barro. Ja y barro. Eh, es, no sé hasta qué punto es una exageración, pero sí es verdad que en esta época los campesinos japoneses vivían en unas condiciones muy, 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 muy pobres de, de, de subsistencia eh, en rayana con la, con la miseria. Y si se juntaban un par de años de malas cosillas, podía ser desastroso. Y esto es lo que ocurrió el gobierno eh, no, no quiso ser frente ser con ellos y bueno, pues los empujó a una situación en la que estaban detrás de la pared. Entonces, cristianos o no cristianos, no, no les quedó otro, otro remedio que intentar hacer algo. Sí, sí. Bueno, eh, te iba a decir que había estado mirando, trasteando así por el Google Maps y todo esto y, y me he dado cuenta que realmente es una región que no tiene, eh, está como... Mm, es como una península, pero que en realidad esa península es, eh, es un monte y lo que hay son las faldas del monte y claro, ahí no hay unas superficies estupendísimas de cultivo. Es cierto que actualmente hacen bancales para que, sea, eh, para que no haya desnivel y puedan cultivar, no sé si llegan a cultivar ahí arroz, supongo que sí, pero, pero en su momento, claro, eh, no tenían esos medios para hacer esos grandes bancales, eh, porque ahí lo que se ven son enormes bancales. Para que no haya pendiente, ¿no? Entonces. Eh... Es una, sí, efectivamente es una zona bastante agreste, sigue siéndolo hoy en día. Y, y como bien dices, no es una zona muy apta para la agricultura. Se pueden tener pequeñas huertas, campos muy pequeños, se pueden hacer bancales, que en aquella época no sé hasta qué punto dominaban esas técnicas y, y, y los podían hacer pero los rendimientos de la tierra eran, eran, eran muy pobres. Y encima, que lo hemos comentado también, es una zona que dentro de todo Japón, que Japón es un país muy dado a los desastres naturales, pero en especial el sur de Kyushu está especialmente azotado por, las, por los tifones, por los huracanes, por las tormentas sí, sí, sí. Y, y por las inundaciones. Aparte de terremotos y volcanes y tal, que eso es un problema que tiene todo Japón y lo ha tenido siempre, pero el tema de las inundaciones es terrible. Incluso en estos últimos años, ahora en el siglo XXI, eh, todos los años hay en, en, en la zona de Kyushu hay, hay unos problemas de inundaciones tremendos con los tifones que vienen. Así que solo me puedo imaginar que en el siglo XVII, en el siglo XVI, cuando venía un tifón, aquello tenía que ser terrible, tenía que, 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 que llevarse las casas de los campesinos volando con una, con una facilidad asombrosa. No no sí. era un lugar fácil para, para vivir sin Mavara. no era sí. nada, nada, nada fácil. O sea, tal, que, tal vez que... eso también explica un poco por qué. Eh, eh, el campesinado y la población se vieron tan atraídos por una religión eh, que, aunque les, les era muy extranjera, le, una religión extranjera les puede ser muy muy extraña, ¿no? Pero esa promesa de salvación del, del cristianismo, yo pienso que les podía ser atractiva porque viviendo en un lugar tan pobre, tan duro, tan miserable, pues la, la idea de poder tener una, una vida mejor en la otra vida, pues pienso que les podía da, dar una esperanza que tal vez otras religiones más, más autóctonas japonesas no les, no les ofrecían. Sí, sí. Estabas estaba comentando lo de Japón y el sur de el sur de Kyushu y fíjate que, que, que allí, vamos, no se cortan un pelo si tienen que causar eh, los el, las, lo, lo que son los eh, las corrientes y todo eso no hay ningún problema y, y te hacen grandes obras de infraestructura pero aún así claro que si tienen tanto tanto y bueno desde que tenemos eh, gente de, en la familia de, de Fukuoka, pues que me doy cuenta que es can, vamos, cada año cae alguno por ahí, o sea, es que siempre está cayendo algún tifón allí en Fukuoka. O sea, que los, corroboro lo que la tú ruta, dices. Sí, la, la, la ruta de los tifones, eh, eh, por lo general, eh, vienen por el, por, el, por el sur del Índico, por el, por el sur del Pacífico, suben por lo que sería Taiwán y las islas de Okinawa y muchos de ellos luego se desvían o bien hacia el centro del Pacífico o bien hacia la zona de China, pero los que suben para Japón siguen esa misma ruta, o sea, van por Taiwán, van por Okinawa, que también se tragan todos los tifones, los pobrecillos, y cuando llegan a territorio, bueno, a, 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 a lo que son las islas principales de Japón, siempre entran por Kyushu, porque es, es, es la isla más al sur. Entonces luego es posible que el tifón llegue a Tokio, que se disperse, que se vaya para otro lado, pero en Kyushu se los comen todos, todos los años, y se comen varios. Entonces, bueno, pues por muy buenas infraestructuras que tengas, hay muchas zonas rurales que tienen casas más pequeñas, sí, tal. Eh. En la, zona, la, la zona de Fukuoka, por ejemplo, está más al norte, está un poquito más protegida de los tifones y, y es una zona que está más desarrollada, en el sentido de que tiene ciudades más grandes y tal. Pero en, en Kyushu hay muchas zonas rurales donde hay pequeñas aldeas que en realidad, si te paras a pensarlo, no ha cambiado tanto la, la vida en, en los últimos 500 años en algunas zonas de, de Kyushu. Suena, suena duro decirlo, pero pero es un poco así. Las casas, hombre, se han, ahora se hacen de cemento y son más, son más sólidas y resistentes, pero siguen siendo las mismas aldeas de hace un montón de años. Y, y bueno, pues todos esos desastres naturales eh, se, se los tienen que tragar igualmente, eh, exactamente igual que sus, que sus antepasados hace, hace 400 años. Yo os animo a que lo miréis por el, el, el Street View, que, que veréis cómo son las aldeillas y de, de esa zona. Ese, da, mola mirar estas cosas y lo que tú comentas si lo, el tifón donde llega con gran fuerza es eh, es que nosotros tenemos programas de desastres entonces <laughs> nos mola estas cosas y to, con, donde llega con, con toda la fuerza es eh, al primer lugar donde toca tierra y luego va debilitado claro, claro. cuando llega a Kioto o llega a Tokio pues ya pues pues probablemente vaya mucho más debilitado. Entonces, pero donde pega siempre ahí a tope es esa zona. ¿no? Es irremediable. Bueno, es un re... poco como el, el rompeolas de, de sí, Japón. Sí, señor. Y, 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 y lo es tanto para los desastres naturales, estos vientos y tal, como, como hemos explicado antes, pues para, para, para toda la gente que viene de, de, que viene de fuera, históricamente todas las invasiones extranjeras, todos los contactos con el, con el extranjero, casi siempre han venido por la zona de Kyushu, que es la más cercana pues, a la, a la costa coreana, a la costa china, y supongo que las corrientes marinas también tendrán que ver en el hecho de que, bueno, que las, los barcos que navegan por el Pacífico, por el Índico, lo tienen más fácil para acercarse a Japón, siguiendo la, siguiendo la, la, ruta, de, la ruta de Kyushu. Es, es la puerta de Japón, es el rompeolas de Japón, y eso pues, ha hecho que sea siempre una, una región muy importante en la historia de Japón, pero a los que vivían en Kyushu no sé si eso siempre les ha, les ha venido especialmente bien o, o más bien todo lo contrario. Bueno, eh, no, no te interrumpo más. Eh, así que vamos, si queréis, a, a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, va a pasar una cosa muy importante. Muy bien, pues eh, después de todo este, este contexto que, que hemos dicho, llegamos a 1637. Y este es el momento en el que esa olla a presión de la que hemos hablado estalla definitivamente y, y, y comienza, la, comienza la rebelión. El día exacto, si no recuerdo mal, es el día de Navidad, un día muy significativo, de 1637, eh, el 25 de, de diciembre de 1637, pero todo esto se venía fraguando ya desde, desde antes. O sea, no es que pudo haber una chispa que, que encendió, eh, que encendió la, la, la bomba de la... De la rebelión, pero mmm, la situación se venía, la tragedia se venía mascando desde, desde bastante antes. Como hemos dicho, los campesinos que se están, eh, se están literalmente muriendo de hambre le piden clemencia al daimyo, al señor de la provincia, que es un tal Matsukura Sigemasa. Eh, este hombre, pues es, es un hombre peculiar, vamos a decirlo, eh, tenía fama de ser el mejor cazador de cristianos de todo Japón y era conocido además por su crueldad a la hora de aplicar torturas a los reos. No sé si esta fama de cazador de cristianos es tan, tan justificada o no, porque el tipo podía ser muy cruel cuando cazaba a algún cristiano oculto de estos, pero lo cierto es que tenía sus dominios llenos de cristianos ocultos, entonces igual no era, no era tan efectivo. Sí, o pero, a lo mejor eh, era una situación pues estupenda para, digamos, para otros poderes políticos superiores, ¿no? Para, para decir, oye, mira, yo soy un cazador de cristianos porque tal, 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 y para ganar digamos, eh, un estatus o algo así, o por lo menos pueda decir, oye, eh, yo me dedico a cazar cristianos, aunque luego no fuera verdad. Probablemente sí, hay algo de eso, probablemente sí hay algo de eso, y el tipo sí sí se dedicaba a cazar cristianos y cazaba a muchos, lo que pasa es que no los cazaba a todos porque supongo que eh, era imposible abarcar a, a, a tanta gente. Fácilmente, no sé, puedo imaginarme que la mitad de la población o más de la mitad de la población de sus dominios sería, serían eh, eh, cristianos ocultos. Entonces no es no es, no es es fácil, aunque, aunque haya muchos de ellos, no sé, tampoco es fácil mandar al paredón a toda, a toda una aldea o a la mayoría de tu, de tu población. Pero sí, sí era un tipo bastante efectivo en, sus, en su metodología. Y, y era una metodología, bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles porque es un poco, es un poco escabroso, pero, pero o, para que nos hagamos un poco idea de, de lo que se jugaba esta gente de, de Sinavara por, por, por eh, razar un padre nuestro a escondidas en su casa. Eh, diremos que eh, el método favorito de este, de este matsukura era eh, llevar a estos cristianos, a los que, a los que quería obligar a apostatar, era llevarlos a, a las aguas termales de Unzen, que es, una, es, es un sitio de aguas termales famoso en la región, el, el, en el cual hoy en día puedes ir perfectamente a, a uno de los balnearios que hay, a tomar las aguas perfectamente. Pero entonces, en aquella época, se usaban, estas termas se usaban para algo un poco más escabroso, porque lo que hacía era sumergir a los cristianos en pozos de agua hirviendo. O sea, el agua um, proveniente de los, de los manantiales volcánicos hoy en día, pues la canalizan con una serie de tuberías y tal para, para darle una temperatura adecuada. Ahí no, ahí directamente, según salía el agua hirviendo a borbotones como en un geyser de la de la tierra, ahí medio al cristiano hasta que se hasta que se decidiera o bien apostatar o hasta que se cociera vivo lo que lo que fuera que ocurriera antes. Esa era la, la especialidad de este de este Matsukura Sige masa. Y bueno, como podemos imaginar, cuando le vienen los, los, los campesinos de, de la zona con sus súplicas, pues eh, no es que fuera muy receptivo. Eh, en vez de eh, escuchar las demandas de, de, del campesinado y bajarle los impuestos, lo que hace es justo lo contrario. Coge y se los sube. Porque en estas fechas se estaba construyendo un nuevo castillo en la, en, la, en la provincia y necesitaba financiación. Y también es cierto que los daimios de esta zona de, de Kyushu, por lo general, no estaban en muy buenos términos con el shogunato Tokugawa. Muchos de ellos eran gente que había acabado en, en, en el bando perdedor de la batalla de Sekigahara. Y el gobierno Tokugawa no les veía con muy buenos ojos y la verdad es que les, les apretaba las clavijas bastante. Entonces, puedo entender también que este Matsukura Shigemasa no tuviera mucho margen de maniobra para bajar impuestos o para lidiar con el, con el, con el shogunato, porque a él también le estaban apretando las clavijas mucho. Pero eh, no debemos olvidar que la, la visión que tenían los, los, los samuráis en general y los, y los daimios en particular de, de las clases populares, pues era bastante peculiar. Hay un viejo refrán samurái que dice que los campesinos son como semillas de sésamo. Y cuanto más, los, cuanto más los exprimes, más jugo le sacas. Entonces fiel a esta, fiel a esta, a esta mentalidad, Matricura sigue más ha que no, que nada de bajar los impuestos y que además se los subía. Y encima eh, esta, esta nueva política fiscal fue implementada con todo el peso de con todo el peso de la ley y con toda la, la fuerza del, del aparato represivo. Porque eh, quienes no pagaban estos impuestos eran sometidos a torturas. Les ponían, por ejemplo, una, una capa hecha de paja, el típico, el típico impermeable japonés que se ve en las, en la, en las películas. Bueno, una, una capa entera hecha, hecha de prismas de, de paja, se la ataban al cuerpo, la rociaban de aceite y le prendían fuego. Cosa que solían hacer además de noche pues para que tuviera un, un, un efecto más impactante. Otras veces pues eh, la tomaban con las mujeres o con las hijas de las familias morosas. Las colgaban boca abajo, desnudas, para luego marcarlas el cuerpo con hierros candentes. Pues, como vemos, un, un auténtico horror. En esas circunstancias, pues hasta al, al campesinado no le, no le quedaba otro remedio más que, más que levantarse en armas para intentar, para intentar sobrevivir, porque entre las hambrunas y los impuestos y las torturas estaban acabando con ellos. Se llega a un punto de no retorno, y como hemos dicho, en diciembre de 1637 los campesinos de Simavara entera se levantan en armas. Ya hemos dicho que, bueno, que por mucho que, que el componente religioso de la, de la rebelión sea importante y esté ahí, y luego las, las autoridades se van a encargar de echarle toda la culpa al, 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 a la religión católica, la principal y más directa causa de la revuelta es económica. Y en estos primeros compases, pues la revuelta va a tomar unas, unas dimensiones bastante grandes. Eh, hay, eh, llegó a haber casi 40.000 personas que se unieron a la, a la causa. Se dice que, se, que pueblos enteros de la región de Simavara y de las islas de Amacusa se quedaron desiertos porque todos sus habitantes, cianos, mujeres y niños incluidos, se sumaron a la, a la, a la rebelión. Es cierto que no era más que una chusma de, de labriegos y de pescadores eh, mal armados y, 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 y no muy bien organizados, porque ya hemos dicho que no tenían acceso a las armas desde hacía más de, más de 40, 50 años, así que solo tenían palos, piedras, apelos de labranza y, y, y poco más. Pero tenían un número muy, eran, eran un número muy, muy, muy destacable: 40.000 personas, aunque no todas ellas fueran eh, eh, gente en condiciones de, de combatir, son 40.000 personas, es mucha gente y, y hubo un, un, el ejército de un daimio de la época, salvo que fuera un daimio particularmente poderoso, que no era el caso de este, de este Matsukura, pues iba a tener problemas para sofocar una, una rebelión de esas dimensiones él solo. Iba a necesitar ayuda de, de, de los daimios y los ejércitos de, de, de otras provincias. Es importante aclarar que en un principio no todos los rebeldes eran cristianos, aunque más tarde, conforme el conflicto avance, pues acabarían convirtiéndose prácticamente todos, si no todos, a veces incluso también a la fuerza. Pero en este primer momento, pues tanto cristianos como no cristianos hacen causa común y, y, y recurren a las armas para, para intentar solucionar su, su situación. Todos compartían el mismo sentimiento de indefensión y sobre todo un profundo odio hacia las figuras de, de autoridad, hacia, hacia el gobierno, tanto del daimio a nivel provincial como del shogun a nivel nacional, porque eh, ellos los veían como cables de, de todos sus males. Y su, sus demandas estaban claras. Solo le pondrían las armas que les entregaban la cabeza del daimio, de este Matsukura Sigemasa, que, que no se preocupaba en absoluto por, por el bienestar de su pueblo y si solo se preocupaba de, de exprimirlos y esquilmarlos. Se había convertido en algo personal entonces. <risa> <risa> mm, hay un componente de eso, porque este tipo era, era bastante cruel y, y, y es de imaginar que, que se ganó el odio de sus súbditos. Pero, bueno, mmm, también es cierto que eh, en el Segurato Tokugawa era más o menos, no diría habitual, pero eh, podía darse el caso de que si eh, el daimyo de una provincia demostraba ser ineficiente en, su, en, el, en el gobierno de la provincia, pues el Segurato podía, podía decidir quitarlo del puesto y traer a otro para que administrara la provincia mejor. Entonces, bueno, que tengas una rebelión de 40.000 personas en tus dominios es un indicativo de que no estás haciendo tu, tu labor de gobierno muy bien. Entonces, bueno, pues una llamada de atención así en otras circunstancias podría haber, podría haber desembocado en una destitución del, del, del daimio, en traer otro, otra persona, otro... Otro, otro señor para la provincia que la gestiona mejor, y bueno, tal vez con suerte que, eh, que la situación del, del, del campesinado mejore. Eh, spoiler alert: esto no ocurrió y esto casi nunca ocurría, pero como posibilidad teórica estaba ahí. Entonces, bueno, pues era una carta que los campesinos tenían y, y, eh, e intentaron jugar. Hablamos de campesinos, que es verdad que eran, eran la, 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 la mayor parte de la, de la población sublevada. Pero el núcleo duro de la insurgencia estaba formado en realidad por un pequeño grupo de antiguos samuráis, que la mayoría habían, se habían reconvertido en campesinos a terminar la era Senboku, la era de las guerras civiles, eh, la, entre los cuales estaba el padre de, nuestra, de nuestro protagonista, del, del que vamos a hablar ahora, ahora a continuación. Estos Ronin, porque muchos eran, eh, aunque eran samuráis, eran gente que eh, eh, habían quedado sin señor eh, después de la era de las guerras civiles. Y, y ahora seguían sin señor porque no habían podido recolocarse como vasallos de, de, de ningún otro daimio. Y también ex-samuráis, o sea, estos eh, antiguos samuráis que ya no lo eran, que se habían tenido que abandonar la espada, coger el azadón y, y dedicarse a cultivar el campo, eran gente de cierta experiencia en asuntos marciales. Porque, eh, según nos cuentan las crónicas, algunos de ellos eran, eran antiguos vasallos de Konishi Yukinaga, este daimio cristiano del que, del que ha hablado Rodrigo antes que incluso habían combatido a sus órdenes en Corea y en la batalla de Sekigahara décadas atrás. Estos eran los verdaderos cabecillas del movimiento, los que, los que movían los hilos, los que daban las órdenes, los que trazaban las, las estrategias, y aunque eran pocos, era un grupo de, pues, no sé, unos 100, 200 como mucho, pero sí, sí tenían experiencia en asuntos marciales y, y por tanto los convertía en, 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 en una figura muy adecuada pues, para, para liderar al resto de campesinos que no tenían ninguna experiencia militar. Vamos a meternos, si os parece, con este famoso hijo de Dios al que hemos mencionado de, de manera velada, este, este Mesías, que va a ser quien lidere esta, esta rebelión, del que hemos hablado un poco. Eh, vamos, vamos a ver quién era, si, Perfecto. si os parece. Me, 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 me parece bien. Estaba, <coughs> estaba mirando que había mencionado los volcanes y tal, y estaba buscando y. Joder, es que esta región lo tiene todo. <laughs> el, el monte que es el que domina esta región de Simavara, que es el monte Unzen, eh, en 1792 después provocaría 15.000 muertos por, eh, por, por un terremoto, pues obviamente asociado a su actividad volcánica y, y el tsunami eh, posterior. O sea, a, lo, lo tenían todo. Y luego en 1991, por los flujos piroclásticos que tenía, eh, mató 43 personas, incluidas... Eh, tres eh, científicos, eh, dos franceses, además que está relacionado con un programa que hice hace poco y lo, cómo se unen las cosas. Eh, estos eh, eran amigos de unos estudiosos que estaban en el Pinatubo y tal y cual y justo eh, unos días antes de que fuera la erupción del Pinatubo y tenían que ir a, allí a, a ver lo que pasaba y a grabarlo y todo eso, y pues murieron aquí. O sea, mm, no sé cómo se unen los, las cosas. Eh, pero bueno, este off-topic, eh, simplemente vamos a ver quién era este hijo de Dios y qué es lo que iba a hacer. Sí, como, como bien dices, Goyo, eh, Simavara es una tierra dura y, y los hijos de Simavara son, son gente también bastante dura, como, como, como vamos a ver también, y que aguantan, lo aguantan todo y, y están acostumbrados a las, a las adversidades. Aunque, aunque tenían un límite, por eso estallaron pero a lo largo de esta, de esta rebelión iban a demostrar que eran gente muy dura y, y gente con la que bueno, era, era, no era buena idea enfrentarse. Pues bien, eh, el líder de la rebelión, eh, al menos su cara visible, el, 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 el símbolo que, que iba a, a unir a, a todos esos campesinos para, para hacer causa común, es eh, un joven de apenas 16 años, cuando se puso al frente de la, de la revuelta, eh, al que conocían como Amakusa Shiro. Luego vamos a ver de dónde viene este nombre, por qué, por qué tiene este nombre. Y, y como se darán pronto cuenta los oyentes, eh, la figura de este Amakusa Asiro tiene unos paralelismos bastante evidentes con la figura de Juana de Arco. Eh, él y su familia eh, eran parte de, de esta comunidad de cristianos en la sombra que estaba tan arraigada en la, en la región de Simabara. Y originalmente eran de clase samurái, pero como hemos dicho, eran unos de estos samuráis de bajo rango que habían tenido que abandonar la espada y convertirse, convertirse en campesinos. Eh, Amakusa Shiro nació, eh, creemos que nació hacia 1621, así que bueno, pues cuando empiezan eh, estos hechos eh, tenía, tenía unos 15, 16 años. ¿Por qué eh, hablamos del Hijo de Dios? Hablamos del de Mesías. Bueno. Según sus seguidores, según la, la leyenda que, que rodea a, a Makusa Shiro, y una leyenda de la que él se, se valió con, con, con mucho arte para, para darse un halo de legitimidad y para, para, para tener más, más eh, autoridad frente a sus, frente a sus seguidores, eh, en, para empezar, al parecer, su nacimiento habría sido predicho décadas atrás por un jesuita en unos versos proféticos que anunciaban que Shiro sería el salvador de la fe católica de Japón. Al nacer, siempre según esta, esta, esta leyenda mesiánica, eh, se sucedieron diferentes prodigios por todo el país, por todo el país o por toda la zona de Kyushu, no lo sabemos, como por ejemplo cerezos que florecen en pleno otoño. Los cerezos es, eh, son, son eh, el árbol que, por excelencia que, que, que marca el inicio de la primavera en Japón. Por tanto, que, que, que un árbol que florece en primavera florezca en otoño es, es un prodigio nunca visto. Y, que, y También, que dijeran que el cerezo en concreto, que es un. Pues un árbol, una, un, la, la sakura es una flor tan sí. importante para lo que es la cultura japonesa, vamos, sí. no es casual. Muy no, le, no sí. dijeron, han venido las grullas y no sé qué, no, 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 eh, que las grullas son muy importantes, no, no, el cerezo, eh. Bueno, las grullas son símbolo de larga vida y el, el sí, cerezo sí. de todo lo pasajero, ¿no? <laughs> no, si era. sí pero que me refiero que me refiero como si, si molimos, a lo mejor la grulla no tenía que haber dicho pero decir yo qué sé eh, el cormorán o, 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 así. o no sé o las gambas las heavy. en fin también se dice que el, el, el cerezo, el sakura, es... es no, bueno, la flor de cerezo es la flor del samurái, porque cae al primer soplo de viento como el samurái de la vida por su señor. Entonces vemos que tiene una, una, una simbología muy marcada. Entonces no, no es casual que eligieran decir que era el cerezo el que floreció fuera de temporada, porque si, sí, como bien decís la simbología es muy marcada y luego también pues en el nacimiento de, de, de Siro hubo todo tipo de prodigios iluminarias en los cielos y él demostró ser un niño precoz que podía hablar nada más nacer salir del vientre de su madre y, 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 y podía leer con, con dos o tres años pero aparte de estas cosas que ya son bastante eh, bastante prodigiosas de por sí este este chaval este Siro dicen de él que era capaz de caminar sobre las aguas que los pájaros acudían a posarse en su mano como si fuera san francisco de asís incluso ponían huevos en ellas a su voluntad porque hacían caso de, de, de sus palabras y, y un montón de, de prodigios y de, y de maravillas más que, bueno que eran lo que le daba a este a este amakusa Siro eh, el, el carácter de verdadero hijo de Dios, de, de ser un santo guerrero, ese salvador prometido que les liberaría a los, a los campesinos cristianos de Simavara de las persecuciones del gobierno. Entonces, bueno, estas, estas maravillas que podemos, como podemos eh, suponer, pues no son sino leyendas inventadas por sus seguidores, eh, muchos las querían a pies juntillas porque... Eh, Mola eso de tener un líder que hace milagros, sobre todo si, si te has criado en una tradición católica en la que has oído hablar de, de milagros en la Biblia y todo tipo de prodigios. Pues tener un líder que, que te está llevando a la salvación, a, a, a luchar por tu, bio, por tu, por tu vida y, y por tu fe, y que hace los mismos milagros que, que los que has leído en la Biblia y los que te cuentan los, 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 los curas en, en misa, pues a sus seguidores les daba un. los enardecía de una manera. Eh, bastante bastante importante, bastante importante. Pero, por el momento eh... me recuerda un poquito, me recuerda un poquito por momentos a Dune. En plan de hay una profecía, hay un tal y, y como vamos haciendo todo como para que encaje en la profecía imbuirnos de ese halo de ese halo de, 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 de lo sagrado, ¿no? De, de soy el elegido. Sabía Rodrigo que iba a salir este tema del mesianismo en cuanto leí el guión. Dije, a ver, sabía que iba a salir el tema de UNE aquí, y en realidad es que es inevitable. O sea, en cuanto vemos a alguien así que tiene que cumplir y que va a ser el líder o algo así, pues está claro que tiene que ver sí, con la religión líder. enseguida. El, el componente mesiánico de esta rebelión es eh, súper importante porque bueno, el, el, el líder carismático que va a ser eh, Amakusa Shiro es, es el aglutinante de, de toda esta rebelión. Él va a ser la, la gran figura de la rebelión, la que va a quedar para la historia. Él va a ser el gran enemigo de, 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 eh, que va a marcar el, el, el shogunato y su halo mesiánico, que está muy muy bien construido por sus seguidores. Para, para, para justificar y para, y para dar autoridad a, 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 su, a su figura, es un halo mesiánico muy, muy importante y que él supo, supo usar para, para, para su beneficio. Tal vez si no, hubiera, si no se hubiera revestido a sí mismo de este, de, de este halo eh, milagroso y divino, pues quién sabe, eh, igual no hubiera motivado a, a tantas personas para que se unieran a su causa y para que lucharan hasta, hasta el extremo que que lucharon. Y además pues, le, da, le da un componente pues, muy interesante. A nosotros, que somos occidentales y ya 400 años después de, de, que, de que pasaron todas estas cosas, nos puede parecer un poco pintoresco todo esto. O igual alguien puede sonreírse de que, de que la gente realmente pensara que este chaval caminaba sobre las aguas y todas esas cosas. Pero en su momento, estamos en el siglo XVII, estamos en un mundo prácticamente medieval y, y tanto en Japón como en Europa, pues... Mmm, la gente podía creerse perfectamente que, que no, sé si, no sé si la parte de Hijo de Dios era, era demasiado fácil de tragar para, para todos los católicos, pero que, que alguien podía estar en contacto con la divinidad y recibir poderes de ella y tener poderes sobrenaturales, pues podía parecerles perfectamente, perfectamente creíble. Aunque después de ver un poco cómo era el Amacusa Siro, eh, vamos a decir, mítico, legendario, eh, vamos a intentar ver de hecho, un poco cómo de, era, hecho cómo de hecho Rubén está sí, buscando eh, pues información de él y veo que hay libros aquí que lo han titulado directamente esa samurai de dios <laughs> me, me encanta esto así tan eh, titular tan eh, sensacionalista no pero que, que... Sí, eh un poco sensacionalista, pero eh, es verdad que él eh, ese título lo llevaba muy a gala, o sea, era, era una, una mitología que él había construido, pero que él la, la utilizaba y, y, y no la ocultaba. Le llamaban el Hijo de Dios, le consideraban el Hijo de Dios, sus seguidores le consideraban el Hijo de Dios, y me imagino que incluso sus enemigos también hablarían de Hijo de Dios, aunque fuera un poco de manera despectiva, pero me imagino que también le llamarían así, o sea, era, era un apelativo real era, era, era un, 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 un apelativo totalmente real y, y no sé hasta qué punto él mismo se creía ser hijo de Dios o no, me imagino yo por lo que, por lo que veo en su historia él seguramente no se lo, no se lo creía, pero eh, el papel lo representaba a la perfección uh -huh. bueno, él sabía que eso tenía utilidad, así que bueno efectivamente, efectivamente, tienes que ser un si estás liderando una, un, un, un movimiento religioso como a fin de cuentas era lo que estaba haciendo él pues eh, jugar tú mismo un, un papel divino es, es una muy buena idea. Salvando sí. las distancias, es, es un poco lo que hacen los líderes de las, de las sectas hoy en día. Pues sí. es, los mecanismos psicológicos que operan aquí son muy parecidos y, y aquí lo supieron, lo, lo supieron utilizar muy bien. Sí, pues esa que me recuerda también un poco por buscar paralelismos en otros lugares del mundo y otras épocas al tema de Juana de Arco. Sí, a Juan de Arco, eh, sí, sí, sí. Es, eh, este chaval es un poco el, el, el Juan de Arco japonés. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver, vamos a seguir eh, conociendo cosas de él. Pues bueno, hasta aquí, como hemos dicho, es eh, la leyenda de Amakusa Shiro. Pero eh, Amakusa Shiro era una persona de carne y hueso, real. Todo esto que estamos diciendo no eh, puede ser legendario. Puede, puede que eh, alguien alguien decida que quiere creerlo. Allá cada cual. Pero detrás de, de, de toda esta historia había una persona de carne y hueso, había una, una persona real que existió realmente, que luchó realmente y que eh, sabemos algunas cosas de él. No muchas, por desgracia, porque bueno, eh, eh, no, no, no nos han quedado testimonios muy, muy fiables, pero sí hay, sí hay algunas cosas que saber. Eh, este Amakusa Shiro, el Amakusa Shiro histórico, ya hemos dicho que venía de familia samurai. Pues bueno, tenía cierta, cierta tradición militar en su, en, su, en, su, en su linaje. Su padre era una especie de, de cacique local en la, en la zona de Shimabara, también un antiguo samurái de Baja Cuna, que eh, probablemente hubiera tenido cierta experiencia militar también. Y el nombre verdadero de Amakusa Shiro, que ya sabemos que en Japón y sobre todo la, la gente de, de, de clase samurai cambiaba de nombre pues un montón de veces a lo largo de su vida y tenía un montón de nombres diferentes. Pues eh, Amakusa Shiro no es, no es una excepción. Su nombre real era Masuda Shiro Tokisada. Y siguiendo una costumbre muy japonesa, pues toma, toma un sobrenombre eh, cuando, cuando eh, decide salir al mundo. Y este sobrenombre, por el que fue más conocido entre sus seguidores, es este Amakusa Shiro que Amakusa eh, si los oyentes han estado atentos es el nombre de esas islas de esa región isleña que está al lado de Shimabara y es donde eh, Shiro nació entonces Amakusa Shiro vendría a querer decir Shiro el de Amakusa más o menos y es como como, como le conocía a todo el mundo al parecer creo que su padre también se, de, de usaba el, 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 aunque el apellido de la familia es Masuda Creo que, eh, creo que el padre también usaba el, el, el sobrenombre de Amakusa en sus, en sus eh, actividades y por eso el hijo un poco como que lo heredó. Eh, este nombre, eh, Amakusa Shiro Tokisada, Soñar, puede, puede sonarle de algo a algunos oyentes porque ha aparecido en, 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 en un montón de, de películas, de series de manga, animes y tal. Y, por ejemplo, eh, es el villano final de la saga de videojuegos de lucha, Samurai Sodom. Eh, <coughs> Amakusa Shiro, Amakusa Shiro Tokisada, eh, aparece en, en, en esta saga y en otras muchas, porque a los japoneses les gusta mucho jugar con su historia, o sea, llevársela a la cultura popular para mantenerla viva. Y la figura de Amakusa Shiro pues, no es una excepción, porque a ojos de un japonés, eso de una, una figura mesiánica eh, con poderes divinos, que, que, que adora a un, a un dios extraño y tal y cual, extraño para ojos japoneses, eh, resulta muy exótica y, 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 y muy atractiva. Entonces, pues la. La usan mucho en sus, en sus, en sus, en sus, en sus eh, historias populares. Sí, sí. Eh, de hecho, pequeño, sí, cuando busques información así, te, te salen estas imágenes de manga y de anime y cosas de esto. Además, como era, era un chaval bastante jovencito, en todas estas imágenes de manga, anime y tal, se lo suele representar pues, como, un, como un chico muy joven, como un efebo, muchas veces andrógino, muy guapo, se, según el gusto japonés, porque. Hay veces que eh, es difícil distinguir si es un chico o una chica por los rasgos con los dos, o con los que lo suelen pintar. Pero bueno, eso de eso de eh, morir joven y dejar un, un bello cadáver, eh, es lo que tiene. Ayuda, ayuda a forjar tu leyenda. Bien, eh, este Amakusa Shiro, desde pequeño sabemos que tuvo inclinación por los estudios y se cree que recibió una educación más o menos esmerada en la, en la zona de Nagasaki, que está cerca de, como hemos dicho, de, de, de Shimabara, e incluso, eh, siendo, siendo muy jovencito, pudo haber servido como paje para alguna familia importante de la zona. Hay quien habla de los Hosokawa, que son uno de los de los daimios más importantes de, de Kyushu. Como era habitual entre los cristianos japoneses, eh, al, al bautizarse, eh, toma, toma un nombre latino y en este caso toma el nombre de Jerónimo. En, en, en algunas fuentes he visto que también llegó a tomar otros nombres como Francisco, tal, pero eso no lo, no lo tengo todo confirmado. Vamos a quedarnos con que su nombre cristiano, su nombre, su, su nombre católico, es Jerónimo. Ya hemos visto. Eh, eh, como muchos de estos eh, samuráis eh, cristianos, pese a tener su apellido y su nombre japonés, tenían también su nombre, su nombre latino porque llevaban muy a gala ser cristianos y tener su nombre, su nombre latino. El padre de eh, Amakusa Siro era cristiano también. Él venía de una familia de, de, de criptocristianas, como hemos dicho, pero eh, no tengo el dato del nombre cristiano de su padre. Sí sé que su madre se había bautizado como Marta y una de sus hermanas, que, que tenía varias hermanas y hermanos, se llamaba Regina. Como mola, tío. Eso es, lo... es que eligen nombres muy guays. Hay quien ha llegado a, a, a decir que este Amakusa Shiro eh, era hijo ilegítimo del mismísimo Toyotomi Hideyoshi. Pero esta afirmación no tiene ninguna base, es, es una leyenda totalmente infundada, y ya solamente por la edad del chaval, que nació unos 20 años después de la muerte de Hideyoshi, pues ya vemos que es, es del todo imposible. Eso sí que sería un milagro de, de, de primera magnitud. que fuera, Sí, pero que fuera cómo le gustan Hideyoshi. a los japoneses estas historias de el sí, mal sí. que vuelve del pasado, ¿no? Porque a, a Hideyoshi lo... La, la habéis traicionado, ¿no? Y, y al final la venganza de Hideyoshi y tal. A mí, eh, yo he llegado a escuchar la historia completamente eh, pues, lunática, loca, ¿no? De, de que las invasiones mongolas de, de Genghis Khan en realidad eran de Minamoto Yoshitsune, que había escapado y había llegado ahí a Mongolia y había montado todo ese ejército para vengarse de. Ahí. Así de loco. Pues estas, estas historias les encantan a, a los japoneses. De Kiyomori se decía una similar, que creo que era, de, que era de hijo de un emperador, alguna cosa así. Sí, 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 sí. Estas, estas historias a los japoneses les vuelven locos. Aquí vamos a ver que también eh, va a ocurrir eso, porque eh, los, los, los héroes que mueren aquí en Shimabara, sus seguidores van a decir que en realidad no han muerto, sino que van a volver a... Aparecer también por la misma zona de, de, de Kyushu de Shimabara décadas después, porque bueno, sus seguidores van a, van a afirmar que los han visto y que siguen haciendo prodigios y tal. Eh, esta esa, um, obsesión por mantener vivos a sus héroes incluso después de la muerte que a los japoneses les gustan mucho los héroes fracasados, los héroes que acaban muriendo, por ejemplo, como has dicho tú, Yoshitsune, pues eh, les gusta mucho porque les, le, lo consideran muy trágico y muy heroico ese, ese héroe que lucha hasta el final y, y acaba muriendo sin lograr su objetivo pero como, como parece que les da un poco de pena, pues pues quieren 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 hacer que al menos en la leyenda el héroe sobreviva y sí, pues tenemos a, a Yoshitsune que se convierte en Genji's Khan porque escapa a las a las estepas chinas cosas, así son muy son muy divertidas la verdad. Bueno, eh, siguiendo con el con el, eh, shiro, con el Amakusa Siro Histórico, eh, según las fuentes que tenemos, eh, tenemos razones para pensar que se dedicó a predicar la fe católica en secreto, lo cual era algo bastante arriesgado, pero su propio padre también lo había hecho por la, por la zona de Shimabara, por, por Nagasaki. Entonces, bueno, eh, vemos que el chaval era, era valiente y tenía cierto, cierto don de gente, cierto, ciertas dotes de liderazgo, porque bueno, eh, ponerse a. A, a, a predicar implica tener cierta autoridad sobre la gente que te está escuchando y tal, ¿no? Pero eh, por muchas dotes de liderazgo que, que tenga y por mucho carisma personal que tenga, resulta un poco chocante que un muchacho tan joven, de 15 años, no lo olvidemos, que en aquella época con 15 años podía ser adulto, pero seguía siendo muy joven, seguía siendo casi un niño, y sobre todo sin experiencia militar previa, acabara, libera, eh, acabara liderando un levantamiento de unas proporciones tan grandes. Lo más probable es que fuese su padre, eh, Masuda Yoshitsugu, y los demás samuráis del grupo, quienes ya más curtidos, más talluditos, quienes en realidad controlaban los hilos de la rebelión desde la sombra. Y Amakusa Siro sería más bien un símbolo, eh, un Mesías para, para la causa. O sea, las órdenes, la estrategia, la, la, la trazaban el padre de Amakusa Siro y sus, y sus colegas samuráis. Y luego, pues Siro era el que, el que daba las órdenes, el que ponía la cara y, 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 y el, que, el que los campesinos veían como, como, como su líder, como su símbolo. Y hay que decir que el chaval desde luego demostró que tenía cuajo, que tenía carisma para ser un líder y cumplió con su papel con las dosis, las, las dosis de heroísmo y de estoicismo también que caben esperar de todo un elegido de Dios. O sea que el tipo sí que se comportó como un líder de, de la rebelión. Lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo. No sé hasta... Eh, eh, es dudoso hasta qué punto él se le puede considerar el verdadero líder, porque ya decimos que él era, era la cara visible, pero tenía gente detrás. Pero eh, siendo la cara visible él desde luego sí se comportó en todo momento como tal. Sabía motivar a los suyos y sabía jugar su papel. O sea, eh, no era no era ningún hombre no era ningún hombre de paja. Por mucho que le, que, que le escribieran los guiones en la, eh, entre bambalinas, él eh, era un tío válido y que, y que tenía cualidades personales muy notables, muy notables, Bueno, si os parece vamos a ver cómo cómo se va desarrollando este, este conflicto. Perfecto, perfecto. Adelante. Adelante. Muy bien, es, eh, tenemos a los campesinos de Simavara levantados en armas, eh, liderados por este Amakusa Shiro, y vemos, eh, vemos que el conflicto va escalando, va escalando, va escalando, y se van produciendo las primeras victorias para los sublevados. La rebelión se extiende como un regalo de pólvora por toda la región. Y las victorias en un principio se suceden una tras otra. Así que, pues, al, al, al ver estos éxitos, no, nuevos fieles se van sumando a la causa por decenas, por cientos. Y la cosa va creciendo. Eh, Amakusa, Siro y los suyos ven que, que tienen posibilidades de, 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 de hacer algo grande. Eh, el siguiente paso que se plantean es intentar dar un golpe de efecto y, a, y asaltar el castillo de Simavara, que es la principal plaza fuerte de la, de la provincia. Es el, el, el sitio donde está el daimio, es el, el, el asiento de poder, el símbolo del poder. Sí, es lógico y el, y el castillo se estaba haciendo, que era una de las razones de recaudar. O sea que no está terminado, obviamente. Eh, este punto no lo tengo muy claro. Yo eh, interpreto que más que se estaba haciendo, yo creo que lo estaban ampliando o estaban reconstruyendo Ajá. algunas secciones. Entonces, eh, el castillo era. Eh, estaba en perfectas condiciones para resistir eh, asaltos. Solamente que, bueno, que el dinero lo necesitaban pues, para hacerlo más grande, para ampliarlo, o una cosa así. Eso, eso es lo que yo entiendo. Uh -huh. Porque eh, lo que nos dicen las crónicas es que. Eh, 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 los rebeldes, asaltando el castillo de Simavara, muerdan más carne de la que puedan tragar. Porque los muros de este castillo y la guarnición que lo protege demuestran ser un, un hueso un poco demasiado duro de roer para las fuerzas insurgentes. Uh -huh. te, te, te iba a preguntar: ¿es el mismo castillo que podemos ver hoy en día? O, o similar. No sé si se conserva, o sea, quiero decir, se conserva desde entonces o, o era exactamente ese. Que yo sepa. Hasta este donde lleno? yo. Hasta donde yo sé, no, no, no se ha conservado hasta hasta el día de hoy. Creo que no eh, se nos ha conservado. Puede que se conserve parte de las murallas o parte del trazado original, pero castillo, el castillo como tal creo que no se ha conservado. Ok. Bueno, eh, este asalto al, al, al castillo de Simavara, que en, en aquellos momentos sí estaba a, a pleno rendimiento o casi a pleno rendimiento, si, si no tenemos en cuenta las, las, esas obras de reconstrucción o de, o de ampliación. En cualquier caso, los, 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 los rebeldes no consiguen eh, asaltar el castillo con éxito, porque no tenemos que olvidar que sí, son 40.000 40 almas, pero no dejan de ser una, una, una especie de chusma mal organizada de tropas irregulares mal mal equipadas y, y, y peor armadas y las batallas que han librado hasta entonces en realidad no pasaban de ser meras escaramuzas de, de poca entidad eh, que si habían tenido tanto éxito era más bien porque ni el daimio ni sus generales se los habían tomado demasiado en serio así que habían luchado contra milicias locales muy reducidas y por el por por mera fuerza de los números se habían impuesto Además, eh, hay, otro, hay otro factor aquí, que es que bajo el estricto régimen Tokugawa, los ejércitos de cada provincia no podían movilizarse sin una orden directa de Sogun. Y las órdenes de Edo tardaron mucho en llegar, porque ya hemos dicho que Edo, que es donde, donde reside el Shogun, donde tiene el, el castillo de Shogun, que es la ciudad que, que más tarda sería Tokio, está muy lejos, hoy en día está muy lejos, y en aquellos tiempos con las comunicaciones y los caminos que había, mucho más lejos todavía, está muy lejos de Shimabara, está muy lejos de Kyushu, y tanto las noticias como las órdenes tardan mucho tiempo en llegar. Entonces, eh, esta rebelión campesina pilló a todo el mundo desprevenido. El ejército de la provincia no tuvo tiempo de organizarse ni de, ni de, ni de presentar un, un, un frente organizado. Los ejércitos de otras provincias que podrían haber acudido eh, a apoyar a, a este daño tampoco se pudieron movilizar porque necesitaban órdenes del SOGUN y esas órdenes no llegaban. Entonces los campesinos se vieron que eh, tenían una, una situación de superioridad numérica muy grande aunque, y aunque estuvieran mal equipados y todo lo que quieras, pues solamente con los números... Pues eh, eh, tuvieron toda esta serie de, de, de victorias iniciales y supieron aprovecharlas y capitalizarlas muy bien, porque antes de que el enemigo se pueda organizar, ellos eh, eh, supieron eh, eh, tomar posiciones y eh, extender, extender su movimiento. Mm, eh, es lo que tiene. Está pensando que la, la propia configuración de, de, de Japón, de las islas, eh, claro, es muy alargado, muy alargado y. y, y... La comunicación es peor, obviamente. Hasta que llegan hasta allí, pues... No hay una situación de centralidad, o sea, aunque pueda parecerlo, ¿no? Actualmente, pero al final tienen que recorrer medio país para llegar a la capital, ¿no? Yo recuerdo que había una anécdota eh, sobre las invasiones mongolas, ¿no? de, Que decían que el líder del clan Joyo, cuando tuvo la noticia, ¿no? De, de las invasiones mongolas dijo, cacho, que significa vencer. Pero todo el mundo asume que en realidad nunca dijo eso. Porque para cuando recibió la noticia de las invasiones mongolas, eh, probablemente ya habían acabado. <laughs> sí, puede ser. En fin, eh, me imagino la, en la cabeza de los soldados del, del daimio ¿no? eh, y de sus lugartenientes que la situación no pintaba nada bien. Bueno, en un primer momento, como, como te digo, no se lo tomaron muy en serio, tampoco se creía muy bien que los campesinos hubieran tenido el cuajo y las narices de, de, de rebelarse, porque Japón, no sé, eh, llevaban cerca de 30, 40 años de... de de, de relativa paz desde el, el fin de las guerras civiles y, y, y la era de las revueltas campesinas y de, los, y de las ligas de campesinos armados eran cosa del pasado. Entonces, imagino que no se los tomaron muy en serio. Eh, las crónicas, por lo, que, por lo que sabemos de ellas, ni, ni el Daimyo Matsukura ni el resto de, de grandes señores de, de Kyushu pensaban que, que aquella turba de desarrapados. Eh, iba, iba a ser ningún, ningún rival digno, ningún enemigo, porque creían que iban a poner pies en polvorosa en cuanto tuvieran enfrente a un, a un verdadero ejército samurái. Pero, eh, para su desgracia, se, se equivocaban de medio a medio, porque estos campesinos sí iban a presentar batalla. Muy bien. Bueno, eh, pues vamos a ver qué va, qué va a seguir pasando. Bien, eh, de un modo u otro, eh, mal que bien, van armados, bien armados, como fuera, pero estos campesinos levantistas resistían y estaban armando un disturbio bastante importante, de unas, de unas dimensiones bastante importantes. Tanto que eh, el asunto eh, trasciende el ámbito local y el Sogunato, el gobierno de Edo, tiene que tomar cartas en el asunto. Pero, como hemos dicho, eh, el, el Sogun reacciona tarde y reacciona mal. Se pasaron más de un mes deliberando. Qué hacer, qué no hacer. Para cuando el Shogun quiso enviar tropas de refuerzo, los rebeldes de Shimabara ya habían tenido tiempo de atrincherarse y de hacerse fuertes. En un principio, andaron a un, un general, Itakura Shigemasa, que probablemente no era la persona más adecuada para, para la tarea. Era, era un general viejo, un tanto caduco, no muy motivado. Y le encargaron esta, esta tarea de sofocar la rebelión, cosa que él tampoco se tomó muy en serio, porque se tomó las cosas con mucha calma y tardó otro mes entero en llegar a Simabara con sus tropas. Estos refuerzos llegan, pues al final, son finales, pero llegan ya en enero de 1638, cuando los campesinos han tenido tiempo de pensar su estrategia, ver qué hacen, tomar posiciones, tal cual. Entonces, bueno, pues eh, si se hubiera actuado con más rapidez, probablemente, pese, a, pese al, al, al gran volumen de tropas eh, sublevadas, Probablemente esta rebelión se podría haber sofocado de manera bastante más expeditiva, bastante más rápida, pero el Sogun se va a tomar su tiempo, va a demostrar gran, gran indecisión, pocas, pocas dotes de mando y eh, esta reacción tan tardía va a, traer, va a traer muchas consecuencias. Sí, a lo mejor termina valentonando más a, 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 los, rebe a, a los rebeldes, ¿no? <coughs> A ver, a ver, a ver, que es estoy ansioso a ver lo que está pasando porque a lo mejor incluso extiende es... la a lo mejor extiende la rebelión incluso más. Efectivamente, no sé. eso es lo que pasó. Eh, eh, pasan las semanas, pasan los meses y los rebeldes ven que, que, que no, no los vencen en combate. Han, han fracasado en tomar el castillo de Simavara, pero bueno, pero siguen enteros, tienen las fuerzas enteras y, 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 y oye, siguen campando a sus anchas. Eh, ven que tiene, ven que empiezan a, a, a tener posibilidades y que este hijo de dios, pues los, los, los está liderando bien. Pero eh, no son idiotas, evidentemente. Y ven que eh, empiezan a llegar tropas de los otros daimios de las provincias eh, colindantes, eh, van a llegar refuerzos. refuerzos esto es interesante. Esto es interesante lo que estás contando, porque ante la indecisión del shogun, eh, los otros dicen, oye, yo no quiero que haya rebelión de campesinos. Y el resto de daimios le dicen, oye, ya te mando yo tropas y lo que haga falta, porque yo lo que no quiero, sobre todo los vecinos, lo que no quiero es que después vengan a por mí. O sea, esto hay que atajarlo. Aunque si no lo toma sí, bueno. la decisión el Shogun, ellos también se implicarán, ¿no? Aunque inicialmente dejen que las cosas estén en manos del Shogun. Sí, eso es, eh, efectivamente es así, por la cuenta que les traía al resto de, de señores de, 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 de las oficinas de alrededor, les convenía muy mucho echar una mano a este, a este Daimio Matsukura para sofocar la rebelión, para que luego no les pasara a ellos lo mismo. Pero recordemos que no podían movilizarse, legalmente no podían poner sus ejércitos en el campo de batalla, eh, eh, no, no podían sacar a sus soldados a la calle sin una orden directa del Sogún. Y esa orden del Sogún tardó en llegar. Entonces, bueno, pues toda esta... Todo este centralismo eh, exacerbado del, 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 del gobierno Tokugawa, vemos que a la hora, a la hora de tomar decisiones y de, y de entrar en acción para hacer frente a los problemas, era una traba muy importante. Porque tú, si vives en la zona de Kanto, que es, que es la, 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 la llanura en la que está Edo y, y, y que está cerca de la capital, puedes esperar órdenes del Sogún porque van a tardar un par de días en, en llegarte. Pero si vives en el otro extremo del país, las órdenes van a tardar semanas en llegar, porque como habéis dicho, eh, eh, las comunicaciones en Japón hoy en día son complicadas, porque es un país muy, muy muy montañoso, muy muy abrupto, pero en aquellos tiempos eran mucho más difíciles. Los caminos eran casi impracticables, eh, 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 era un país muy agreste, y las órdenes y las noticias tardaban en llegar. Entonces, eh, estos daemios veían lo que estaba pasando en la provincia de al lado, pero no se podían movilizar porque necesitaban el permiso del Según. Y, y todo eso, todo ese, todo ese tiempo perdido obraba en favor de trabajaba en favor de los, de los sublevados. Uh -huh. Pues vamos a ver, a ver que, que te he interrumpido. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Entonces, bueno, eh, aunque sea tarde, eh, las tropas, las tropas de refuerzo, tanto de los daimios de los alrededores como, como las tropas sogunales, las tropas del gobierno del shogun, van llegando poco a poco. Y los campesinos ven que, le, que esa fuerza enemiga que tienen enfrente es cada vez más numerosa, está, es, 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 es más importante y deciden cambiar de estrategia. En vez de presentar batalla en campo abierto, van a, van a buscar un castillo en el que encerrarse para, a, para tener una, una posición defensiva mejor. Y eh, eligieron el castillo de Jara, que es un viejo baluarte abandonado. Que era, eh, eh, de hecho, este castillo de, de Simavara es un castillo relativamente nuevo que se había construido para sustituir a este, a este viejo castillo de Jara. Eh, y este castillo de Jara estaba en lo alto de un acantilado, con el mar rodeando parte de su perímetro, y, y eso le daba unas, unas defensas naturales bastante formidables. Es verdad que los años de, de abandono habían, habían deteriorado sus muros, pero los insurgentes, eh, con este tiempo tan valioso que le había regalado el, el, el Shogun, pues tuvieron tiempo de sobra para reforzar las defensas y, 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 y prepararlo todo más o menos bien antes de que llegaran los ejércitos de este general Itacura a asediar el, el castillo. Y bueno, eh, en estos preparativos, eh, uno, uno, de los, uno de los elementos más, más pintorescos, sobre todo a, a, a nuestros ojos, ¿no? de, de lo que estos, estos rebeldes campesinos, en su mayoría cristianos, prepararon, es que además de, de remozar las murallas y los fosos y todas estas cosas, izaron una enorme bandera blanca con una gran cruz en el, en el medio, eh, llenaron todas las murallas de, de, de iconos religiosos, de imágenes de la Virgen, de escapularios, rosarios. Eh, eh, invoca, eh, invocaciones a los santos y a, a, y, y a Dios jalonando todas las murallas. Y eh, el grito de guerra de, de, de estos sublevados, no sé si sería Santiago y Sierra Simavara, porque eh, como, como, como sí, en sí. derivación de, del famoso Santiago y Sierra, pero sí sabemos por las crónicas que eh, uno de sus gritos de guerra era Santiago, Santiago en perfecto, no castellano, pero portugués, porque ellos eh, habían aprendido la, la, la liturgia cristiana mayormente en, en, en portugués, de mano de estos jesuitas que en su mayoría eran, eran, eran portugueses, y entre gritos a Santiago, invocaciones a Jesús y, y a María en, en perfecto portugués, pues eh, se aprestaron a recibir a los, a, los ejércitos, eh, a, a los ejércitos del Según, a los ejércitos que los iban a asediar. Se calcula que entre los muros de Hara había cerca de 40.000 personas, que es una auténtica barbaridad, porque aunque los castillos japoneses de la época eran bastante grandes, grandes no tanto en el sentido de tener muros muy altos o torres muy altas, que también, sino en el, en el sentido de que ocupaban un, un, un perímetro bastante grande. Pero aún así, 40.000 personas en un castillo son muchas personas. Y de estas 40.000 personas, eh, al parecer solo unos 12.000 serían hombres en condiciones de combatir. El resto eran ancianos, mujeres y niños, que sí, que podían, podían eh, colaborar en el esfuerzo de, de batalla, incluso luchar si llegaba, si llegaba la ocasión, pero más que otra cosa eran, eran, eran un poco un lastre, eran, eran más bocas que alimentar y esto también iba a ser algo que iba a marcar eh, profundamente el desarrollo de la contienda. Bueno, vamos a ver, porque es una situación que hemos visto muchísimas veces de de oye no son todos soldados no y entonces es, hay que eso impide que te muevas bien me refiero en términos militares y en no, términos físicos también porque bueno, si personas asesinadas en un castillo pues te puedes imaginar por, por más extenso que sea entorpece claro y, y a ver si te preocupas por ello no estás a lo que estás no estás a, a, al combate es así. Y por supuesto ya no hablo del de tema logístico de, de, como dices Rubén, de darles de comer. Es tan esencial. En fin. Bueno, sí, entonces, el, el, el impulso primero, la primera idea que me viene a la cabeza es eh, sacarlo del castillo y mandarle problema al de enfrente. Pero ya, claro, pero es que, es los que los van a matar. pasar a cuchillo. Sí, sí. Eso es la que me recuerda también al... Eh, Sitio de Alesia, <laughs> que sí, sí. empezaron a hacer, a hacer eso directamente. Sí, sí. Bueno, pues eh, eh, Rubén, sigamos a ver lo que pasa. Esto de lo de Santiago me ha llamado muchísimo la atención y seguro que a Hugo Cañete también le, le hará gracia. De, en plan de, fíjate, eh, dicho Santiago, no directamente por los propios japoneses. Es que eh, es, un, es, un, es un detalle muy curioso que evidentemente tenía que contar porque para, para oyentes hispanohablantes como, como, como los nuestros les, les, les va a llamar mucho la atención. Pero no tenemos que olvidar que estos, estos cristianos japoneses son católicos eh, criados, por, por así decirlo, instruidos por eh, misioneros eh, hispanos. Portugueses sobre todo, pero pero españoles también. Entonces, claro, la liturgia y el santoral que estos cristianos japoneses han aprendido eh, tiene mucho que ver con lo que con lo que los propios cristianos en en, bueno, en, en España prácticamente todos eran cristianos, claro, con lo que los propios eh, eh, españoles de la de, de la época rezaban y Hacían. Entonces, eh, hoy nos choca mucho que en un sitio como Japón pues, hubiera un, un, un ejército, no, no exactamente samurái, pero bueno, que en la época de los samuráis hubiera un ejército que iba al combate gritando Santiago, Santiago y con banderas con la, con la cruz cristiana. Pero estos, estos, eh, estos insurrectos eran, eran. Ellos se veían a sí mismos como caballeros cristianos y. Eh, eh, no muy diferentes a los a los europeos y habían sido destruidos precisamente por estos, por estos portugueses, por estos españoles. Y bueno, era, era, era una continuación de, la, de, lo que, de lo que estos misioneros les habían enseñado. Uh -huh. eh, por cierto, que a mí me hace muchísima gracia. Estoy continuamente con cosas, con anécdotas de estas, ¿no? Pero me hace muchísima gracia um, el cómo, cómo se llamaban a los cristianos entonces, los cristianos japoneses. Eran los Kirishitan, o sea, Kirishitan, si lo dices así todo seguido parece que es, dice Christian o algo así. Kirishitan. Efectivamente, esa es la idea, porque es lo que eh, la fonética japonesa, el, el idioma japonés tiene, tiene algunas peculiaridades y, por ejemplo, una de ellas es que no, pueden, no, no les sale pronunciar cí, eh, sílabas cerradas, entonces no pueden decir cristiano, tienen que decir Kirishitan. Eh, a, los, a los misioneros, a los, a, a, a los jesuitas, a los franciscanos que, que iban ahí a, a, a predicar, los llamaban pateren, o sea, pateren en japonés. Sí. ¿Por qué? Porque era, eran los pater, eran los padres, y, 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 y la manera que ellos tenían para, para adaptar esa palabra a su lengua era decir pateren. Joder. Ahora cobra todo sentido porque dicen chocorecto y porque dicen dorama y cosas de estas. Efectivamente, sí, sí. efectivamente, porque ellos están intentando pronunciar en su idioma, que tiene unas peculiaridades fonéticas como, como otros idiomas, palabras que no se han pensado para su idioma, o sea, palabras extranjeras que ellos en principio no deberían poder pronunciar. Entonces las, las adaptan como pueden. Nosotros también hacemos lo mismo, o sea, eh, eh, la palabra fútbol que, que nosotros usamos tan alegremente, pues en inglés no se, ni se escribe ni se pronuncia exactamente así. Bueno, sí, sí. Pues sí. Adaptaciones, dos, ¿no? Temas. Curiosidades. Eso es. Adaptaciones culturales. Seguimos. Bueno, pues eh, estos defensores que está del Castillo de Hara eh, se organizan al modo más o menos de un ejército samurái bajo el mando de este general en jefe que tienen, Amakusa Shiro y recibiendo instrucción militar de ese núcleo duro de ronin y de antiguos samuráis del que hemos hablado que eh, sí tenían experiencia militar. pero eh, además de la, de la instrucción militar eh, no debemos olvidar que la mayoría de estos, de estos insurgentes son cristianos y no dejaban de celebrarse servicios religiosos dentro de los muros del castillo. Eh, prácticamente había, había misa diaria y el, el propio Amakusa Shiro daba sermones a sus fieles continuamente para, pues, para, para mantener la moral alta. Y vemos que, eh, que fueron bastante efectivos porque sus tropas combatieron con el, con, con el ardor que, que cabía esperar de, de auténticos cruzados cristianos. ¿no? Te iba Hay a decir que, que sí, sí, eh, lo de celebrar servicios religiosos, eh, eso lo que indica. Es que la gente, aunque aquello estaba prohibidísimo y todo esto, aquello había perdurado durante muchos años y se celebraban servicios religiosos en secreto, porque si no, ¿cómo te vas a poner a celebrar servicios religiosos? Eh, eh, a lo mejor no tiene los medios o lo que sea. No, no, no. Eh, yo creo que eso... Tiene bastante o sea, que ver con. Lo hemos, lo hemos explicado antes que cuando se recrudeció sí. la persecución sobre los cristianos, ellos mismos se, organiz, se organizaron, se organizaron para, ¿no? para clandestinidad. Sí, sí, sí. sí. Y, y, tenían esto... su, y tenían sus estructuras y tal para, para mantener todo esto. Sí, sí, sí. Esto no, no deja de ser una una demostración de ello. O sea, una muestra, sí, sí. Efectivamente, bueno. has dado en el clavo porque dentro de las murallas de Jara. Hasta donde sabemos, no había ningún religioso, o sea, eh, eh, ningún religioso, quiero decir, ningún clérigo, ningún misionero europeo, ningún sacerdote eh, europeo. Sí, esa, eran todos esas japoneses. cosas que se que se, que se comentaban, ¿no? Que podía haber alguno escondido, no sé qué, no sé cuántos. Pero parece bueno. ser que no, parece Ajá. ser que no, parece que no. De hecho, de hecho por aquellos tiempos, sí si había algún que otro misionero oculto en Japón que estaba intentando todavía un, en la clandestinidad, pues de, 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 más que convertir a nuevos, a nuevos creyentes, más bien lo que intentaban era, era dar servicio a los creyentes que ya había y que estaban operando en la clandestinidad. Pero eran muy pocos y eh, hasta donde sabemos, en el castillo de Jara no, no, no hubo ninguna participación directa de, de, de ningún misionero portugués ni, ni español ni, ni nada por el estilo. Aunque luego las autoridades del Sogón se encargaron de, de decir que sí, pero no hay ninguna constancia de ello. Y no tenemos razones para pensar que fuese así porque, como, como bien habéis dicho, esta comunidad de, de cristianos en la sombra, estos, estos criptocristianos, eh, ellos se egoizaban y ellos se lo comían. Porque como llegó un momento en el que habían expulsado a todos los sacerdotes y a todos los misioneros de Japón, se quedaron sin gente que les oficiara las misas, entonces tuvieron que hacerlo ellos mismos. Eh, según la, la, la ortodoxia católica, me imagino que eso no es, no es exactamente válido porque me imagino que no tienen el... el el, el poder debido para hacer la consagración de la forma y todas estas cosas, pero ellos aún así, en la medida de, en, en la medida de lo posible, lo hacían y hacían misas en, su, en, en, en las casas, a escondidas. Eh, eh, leían el, el, el evangelio en voz alta, escondidas, en latín, de hecho, en un, en un latín japonizado un poco, un poco chusco, pero así, así lo hacían. Eh, para saber un poco cómo, cómo, cómo se lo montaba esta, esta gente en la clandestinidad, hay una película de Martin Scorsese, creo que es, que salió hace, hace unos pocos años, que se llama Silencio que trata un poco de, de la situación de los, de, de los cristianos en Japón pues, después de, de, de la entrada en el poder de los, de los Tokugawa. Y es una película que, hombre, es un poco lenta, igual no es para todos los paladares, pero es muy instructiva eh, y es bastante realista en, en, eh, a la hora de mostrar cómo, cómo vivían estas comunidades de cristianos japoneses bajo la persecución. Y aquí, pues como están en un castillo y están revelados, pues no tienen que ocultarse para, para hacer sus servicios religiosos, pueden hacerlos a, 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 a plena luz del día y y van a aprovechar pues para vivir su fe, para, para cantar himnos a la Virgen a voz en cuello, todas esas cosas. Bueno, parece Aunque... parece que, parece cualquier ejército, no sé, de antes de la batalla, velando armas antes de la, de la gran batalla, cualquier ejército europeo, ¿no? O, o por lo menos católico. Sí, 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 sí. sí, sí. Ciertamente, eh, hombre, hay, 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 hay diferencias evidentes, pero los paralelismos y las conexiones están ahí. Por eso me parecía una, una historia muy curiosa que en, en, en Europa eh, no, se, no se conoce demasiado. Y, y creo que merecía mucho la pena traerla aquí a Istocas pues, para que para que los oyentes españoles y de, y de toda Latinoamérica pues sepan que cosas así pasaron en el otro extremo del mundo y que bueno que, que en el en el fondo seguramente somos más parecidos de lo que creemos uh -huh. bueno y fíjate culturas diferentes pero eh... Pero bueno, había un nexo de unión que al final es cultural, religioso, como lo quieras llamar, pero fíjate, que hace que nos. Que, que hay cosas que sean muy similares. Bueno, continuemos. Bien, eh como vemos, eh, esta revuelta que empezó siendo una revuelta campesina eh, para mejorarla como una protesta y como un modo de, 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 de intentar solucionar, de intentar mejorar la situación económica de, de, del, del campesinado, está empezando a mutar en otra cosa. Eh, se está convirtiendo en una cruzada. Ya no es una, no es una simple revuelta campesina. Todos los que estaban tras los muros de Jara, incluso los más reticentes, fueron obligados a convertirse al, al cristianismo. Muchos seguramente lo, lo hicieron mutu propio y convencidos por el, por el carisma de, de Amakusa Siro y porque creían en la causa en la que estaban luchando, pero otros muchos que no estaban tan convencidos, si estaban dentro de los muros de Jara, eh, fueron obligados a convertirse porque aquello ya era otra cosa. aquello eh, eh, El reino de, de, de aquellos eh, combatientes no era de este mundo, por así decirlo. Pero eh, Amakusa Shiro y los suyos contaban con poco más que su fe y, y sus cánticos para hacer frente a los asaltantes, porque aparte de las pocas armas que habían conseguido rapiñar en las batallas anteriores, solo tenían prácticamente aperos de labranza, hoces, guadañas, palos y piedras para defenderse. Sí es verdad que eh, disponían de unas pocas armas de fuego, que las habían conseguido eh, robar de los, de, 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 de los soldados enemigos, pero como tenían tan pocas y la munición escaseaba, tenían que, que ahorrar y preferían hacer uso eh, uso masivo de piedras eh, para defender los muros usando una especie de catapultas improvisadas que eh, habían fabricado ellos mismos y es un este es un elemento bastante ingenioso que se conoce muy poco muy pocos ejemplos de, de, de catapultas en, el, en, el, en las garras del Japón feudal pues estos estos cristianos eh, japoneses crearon sus propias mini mini catapultas y las usaban para, para defenderse del, del del, de los ejércitos del Segundo. De todas maneras, eh, este, este, eh, eh, estos problemas logísticos, que ya los habéis, los habéis apuntado y van a ser el verdadero talón de Aquiles de, 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 de todo esto, eh, las provisiones, el, el armamento, ese, ese va a ser el, el principal problema de los, de los sitiados en Jara. No les importa demasiado porque la moral está por las nubes, porque eh, eh, saben que su causa para ellos es justa saben que, que si mueren eh, van, a, van a hacerlo como mártires porque está, están luchando por su fe y van a acabar en el, en el, en el paraíso a causa de ello y eh, ni siquiera están tan seguros de que vayan a fracasar ni a acabar como mártires porque creen realmente que tienen al Hijo de Dios de su parte y si tienes al Hijo de Dios de tu parte que puede salir mal, ¿verdad? Efectivamente, sí. Tienes ayuda divina. Es como si combatiera a Santiago contigo efectivamente este, este fervor religioso les daba, les daba fuerzas para luchar y eh, se las arreglaron con bastante solvencia para rechazar los primeros asaltos del, del, del ejército enemigo. pero también hay que decir que este general eh, de los ejércitos de Sogun, este itakura, era bastante desastroso en esto de, los, de las artes del eh, asedio y eh, cometió bastantes errores a la hora de, de plantear el sitio de hara. Eh, para empezar, las líneas de sitio que estableció estaban demasiado lejos de las murallas del castillo y, por tanto, las armas de fuego que tenían no llegaban cuando, cuando disparaban. Así que podían hacer todo el fuego de artillería que quisieran, que a las murallas no, le, no les hacían ni, ni, que, ni cosquillas. Y tampoco le preocupaba demasiado esto de, de asaltar el castillo, lo, los, los muros del castillo, se lo tomaba con calma. Eh, no, no es que tuviera mucho ardor guerrero, lo cual todo esto les estaba dando más tiempo a los, a los campesinos para, para organizarse, para prepararse y sobre todo les estaba dando más moral, porque veían que tenían enfrente a ellos un ejército enorme que no les estaba haciendo realmente daño. Y por si fuera poco, eh, en el bando asaltante, entre las tropas del de, 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 de shogunato, por así decirlo, surgen peleas, surgen rencillas, incluso hay casos de, 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 de asesinatos entre los soldados de los ejércitos de las distintas provincias que se, ahí, ahí se habían movilizado eh, de los distintos daimios de la zona de Kyushu para ir con sus mesnadas a, 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 a sofocar la rebelión pero eh, a la hora de la verdad cuando se juntan todos en un mismo campamento pues hay viejas rencillas que, 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 que salen a la luz unos se iban mal con otros los los osokawa con los kuroda por ejemplo se llevaban muy mal y eh, eso eh, Toda la, eh, toda la unidad eh, espiritual, por así decirlo, que tenían los, los, los sublevados, que iban todos a una y actuaban como un solo hombre, en el ejército segunal va a ser todo lo contrario, porque van a ser un montón de contingentes de su padre y de su madre que se llevan mal unos con otros, que no les hace gracia estar bajo las órdenes unos de otros y por tanto no van a, no van a actuar al, al, eh, al unísono y eso va a ser una. Un, una remora sí. muy grande a la hora de asaltar el castillo. Lo que, lo, la importancia de la cohesión de las tropas. Si tienes tropas cohesionadas o no las tienes. En fin, si sabes eh, quién tenía más interés en que salieran las cosas adelante. Está claro que en un lado estaban todos so alineados. Y en el otro, bueno, pues a ver si ahí terminamos esto. Y uy, pero si aquí tengo a este tío que tal. Buah. Sí, es el, sí. Siempre lo. Vamos, en la historia de Japón hay un montón de, de digamos, fallos en el chequeo de disciplina. De sí, hombre, voy a esperar yo a mañana para saltar esto. Voy yo el primero, que tengo que ganar ese al lado. Y cosas así. Sí, sí, se estropean los planes por, por tonterías, por machorrada muchas veces. Y si encima hay rencillas, pues ni te digo. Sí, esa, esa vieja tradición samurái de, de no respetar la. La disciplina y competir unos, uno, unos con otros por la, por la gloria de ser el primero en atacar al enemigo, cosas así, vemos que no se ha perdido y que, y que sigue, sigue, sigue muy viva. Así que, unas, unas cosas con otras, los, situa los, los sitiadores no logran hacer mella en las murallas del castillo, así que se, tienen que se tienen que resignar a ello y recurren a otros métodos. Por ejemplo, tratan de excavar minas bajo las murallas, pero fracasan. Ya, como, como, como ya digo, este Itakura no era ningún maestro de los, de los asedios. Intentan también traer artillería pesada, cañones, pero parece que las municiones que tenían, que eran unas municiones de, 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 de un tamaño descomunal, no eran las adecuadas para los cañones que tenían, así que no, lo, no las pueden disparar. Un desastre todo, un desastre. Todo lo que prueban les sale de tiro, tiro por la culata. Así que como la vía militar no termina de resultar prueban un poco a atacar la moral de los cristianos, que eh, bueno eh, podría ser una, una estrategia inteligente, pero en este caso eh, también los han subestimado, porque si algo tienen estos sublevados es, es una moral a prueba, a prueba, a prueba de bombas. Por ejemplo, tomaron como rehenes eh, a la madre y, la, y a las hermanas de Amakusa Shiro y las obligaban, pues, a pasearse ante las murallas para, para, para que las vieran y para bueno bueno para bueno pedir. estamos hablando de los Guzmánes bueno directamente sí 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 una un, una cantidad cosa, sí, de para leímos tío increíble Sí, le, sí. Le, les obligaban a escribirle cartas a, a, a Siro para, para combinarle a que, a que se rindiera, decirle: Mira, hijo mío, que no tienes, no tienes ninguna esperanza, esto, es, esto que haces es, es, es completamente inútil. Pero eh, nada de esto surge, eh, eh, tiene, tiene resultado, porque macusa Siro, firme en su papel de salvador de la fe, no pensaba de poner las armas. Las condiciones de los sublevados estaban muy claras: solo, solo abandonarían la lucha si se les permitía seguir profesando su fe libremente y eso precisamente era lo único que el segunato no estaba dispuesto a concederles. Podrían pensar en tal vez llegados a ese punto en, en rebajarle los impuestos, en perdonárselos, podrían llegar a muchos compromisos pero lo que el shogunato no estaba dispuesto a aceptar de ninguna manera era eh, que la fe cristiana siguiera, siguiera presente en japón y eso era precisamente la principal reivindicación que estaban haciendo los sublevados. así que eh, vemos que este es un problema que tiene muy mala solución muy mala solución. y el gobierno de edo viendo que, que la situación se enquista empieza a empacientarse, ve que no hay avances en el, en, el, en, el, en el sitio de Hara, estamos en febrero y el castillo no cae, entonces el shogun eh, decide, hay quien dice que, que lo quiere relevar del mando, hay quien dice que simplemente quiere enviar refuerzos, pero eh, deciden enviar a un nuevo general, a un tal Matsudaira Nobutsuna, que va vamos a llevarlo eh, Matsudaira para, para abreviar, para que bueno para que eh, le, dé, le dé otro aire al, 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 al asedio y este, este Matsudaira parte hacia Shimabara con refuerzos al frente de 5.000 hombres con 300 caballos y lo más interesante con piezas de, artilla, de artillería pesada a tope ahí que no que no falte de nada eh, de lo que lo que comentabas ahí de, de que no querían que no no estaban dispuestos ahí Hombre, eh, se te revera los campesinos y lo que no quieres es animar a que haya más revueltas. Entonces, si pueden acabar con, con con eso de manera cuanto más, bueno, yo creo que después las consecuencias se van a ver, ¿no? Que lo, lo hacen casi ejemplarizantes. Pero vamos, no quiero hacer spoiler. Bien, eh, tenemos a este Matsudaira que parte desde Edo hacia, hacia Shimabara con más, con más tropas. Y al recibir la noticia de que, de que le mandan refuerzos, este viejo general eh, Itakura, que es el que estaba al mando hasta el momento, no se lo toma muy bien. Cree que le que, que lo que quieren es quitarle de, quitarle de en medio de manera ignominiosa y decide que más le vale hacerse matar como un samurái antes que pasar la vergüenza de ser sustituido. Así que sin esperar a que a que este, este nuevo general Matsudaira llegue con los refuerzos, se lanza en un último ataque contra las murallas de Jara, un, un ataque frontal en tromba. Liderando el mismo a las tropas, en primera línea de, de, de eh, batalla. Y este asalto, como podemos imaginar, fue tan heroico y tan espectacular como inútil, porque se pues, estrellaron contra, la, contra la, las defensas, no consiguieron hacer caer el castillo, pero Itakura sí consiguió lo que, lo que quería, que es perder la vida en ese asalto y tener una muerte honrosa, tal y como había planeado, sin tener que, 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 que pasar la vergüenza de que le dijeran que, bueno, que no había conseguido hacer caer en. en, en, en en, en mes y pico, un, un castillo defendido por simples campesinos. Así que Matsudaira Nobutsuna, este Matsudaira, se hace cargo de la situación y decide cambiar de táctica. En vez de malgastar a efectivos en asaltos frontales, eh, se propone rendir la fortaleza por asedio, pero por un asedio como Dios manda. Rodeó todo el perímetro del castillo con empalizadas y con fosos. Se dice que eh, el, el cerco era tan estrecho que no podían pasar ni los ratones por las empalizadas, una, una exageración, claro, pero el tipo se lo tomó en serio, o sea, realmente eh, creó un perímetro, ahora sí, una situación que nos puede recordar mucho a, como decía Goyo, a la del sitio de Alesia, por ejemplo, y, este, eh, y detrás de, esas, de estas empalizadas, de este, de este cerco que rodea todo el perímetro de, del castillo, se sentó a esperar tranquilamente, porque su idea era matar a aquellos campesinos de hambre. Sabía que había 40.000 personas detrás de las murallas, sabía que no tenían ningún contacto con el exterior. Eh, un detalle de, de, de color es que al parecer eh, los, los, los defensores de Jara eh, usaban cometas para comunicarse con el, con el, con el exterior, para mandar mensajes a, pues, a, sus, a sus familias, a sus aliados en el exterior y sí, con eso podían estar comunicados con ellos. Pero con las cometas no se podían enviar comida. Estaban cercados, estaban en un sitio eh, al borde de un acantilado, eh, estaban completamente aislados. Y 40.000 personas en un castillo cercado, aislado, pues es cuestión de tiempo que se queden sin comida y que, y que aquello acabe bastante mal. Oye, estaba mirando el castillo de Jara, eh, o por lo menos es donde están las ruinas de un castillo de Jara. Están eh, pegados a la costa y también los tenían ahí controlados, me imagino, ¿no? por la costa. Sí, eso es. Eh, lo, que tiene, eh, eh, lo que aparece en Google Maps son las ruinas de, de este castillo de, de, sí. de, de Jara del que estamos hablando. Como ves, está justo al lado de la costa, pero es que. Eh, no es, no eh, estrictamente hablando, es la costa, pero ahí no hay ninguna playa, son unos acantilados de casi claro. 300 metros. Entonces, es, es muy difícil hacer llegar suministros ahí por mar. Si tuvieran sí. eh, eh, un, un si tuvieran la zona dominada, pues me imagino que por algún, la algún lado habría una cala, una playa en la que se podría, se podría desembarcar un, un barco y llevar suministros. Pero estos, estos tíos estaban cercados, así que o. o o subían con cuerdas haciendo escalada libre desde los barcos o no les podían llevar nada, nada de comida. Y hay que tener en cuenta otra cosa, que eh, aunque sí, sí, eh, había muchos pescadores y tal que, que entre, entre el ejército sublevado, pero, hasta donde sabemos, no tenían ninguna barca ni, ni, ni ningún... ni ningún ni ningunos medios navales de, de ningún tipo, así que no podían hacer nada por, por, por mar. Y para complicar las cosas, al parecer este, esta costa de Simavara, donde está el castillo Jara, es una costa con un mar bastante malo, entonces no es, no es fácil navegar y aunque hubieran tenido los medios, aunque hubieran tenido barcas o embarcaciones de cualquier tipo para intentar ir a, ir a por suministros, contando hay mucho contar con que las, la, 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 la propia marina del Sogún no, no los hubiera cazado por el camino, pues el mar probablemente se hubiera encargado de hacer el resto. Así que es verdad que la plaza de Jara es muy defendible, porque ya vemos que ante los asaltos es, es un castillo muy defendible, pero en un asedio, si el asedio se, se, se prolonga, como va a ser el caso, era un sitio bastante, bastante problemático para resistir porque era muy difícil hacer que llegaran los suministros. Uh -huh. Y bueno, eh, continuando con, con cómo se va desarrollando este, este sitio, eh, Matsudaira ha decidido que no quiere eh, atacar directamente el castillo de momento, pero eso no quiere decir que, que se vaya a cruzar de brazos. Así que pasan a una, a una estrategia de guerra psicológica. Eh, ambos bandos, esto es un, un detalle bastante curioso, se cruzaban mensajes eh, atados, en, atados en flechas, eran una especie de, de cartas flecha. Y, eh, pues, como podemos imaginar, igual que pasaba, por ejemplo, en la Primera en la Segunda Guerra Mundial con las octavillas que se repartían por las trincheras, aquí esto era prácticamente lo mismo. Un bando le decía al otro que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, que qué estaban haciendo, que no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Los, 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 los eh, asaltantes les decían, oye, pues pensad que sois mucha gente, que no vas a tener comida, pensáoslo otra vez, rendíos, renunciad a Dios y aquí todos quedamos tan amigos. Y eh, en sus cartas flecha, los, los, los sitiados decían todo lo contrario. Decían que no, que tenían comida de sobra, que no tenían ningún problema, que tenían a Dios de su lado y que nada podía salir mal y que bueno que ellos confiaban en Dios, que, que el Señor proveería y que incluso en el peor de los casos, como ya hemos dicho, si acababan muriendo, como iban a hacerlo como mártires de la fe, pues iban a acabar en el paraíso. Así que era, era un win-win situa situation para ellos. No tenían ningún problema. Tenían la moral por las nubes. Y encima, para, para más chulería. Eh, cuando ya les, les llegaba una carta flecha de estas diciendo, mirad que os vais a quedar sin comida, les mandaban a las filas enemigas una, una bandeja con, con, con manjares y con, y con comida que no sé ni de dónde sacaría, porque en, la, en, las, en, la, en las despensas debía de quedarles poca cosa, pero los mandaban para decir, oye sí sí, no os preocupéis que aquí tenemos de todo y hasta nos sobra, así que si queréis un poquito de, de pescado salazón o de, o, de, o de fruta o lo que sea, aquí tenéis que os la mandamos. Así que eh, el general asaltante Matsudaira pronto comprendió que estaba ante un callejón sin salida porque aquella gente no estaba dispuesta a rendirse ni estaba dispuesta a renunciar a su fe y sus órdenes eran tajantes el shogun se lo había dicho muy claramente tenía que acabar con todos los católicos hasta el último hombre, las órdenes eran acabar incluso con los bebés si no renunciaban a Cristo, así que de ahí no iba a salir nadie con vida si no llegaban a un acuerdo que, que como vemos era muy complicado de alcanzar, porque las posturas eran totalmente irreconciliables. Yo creo que en el momento en el que ellos piden como condición que se les permita seguir profesando la, la religión católica, están quemando las naves. O sea, están cerrándose cualquier posibilidad de, de salir de allí de una manera negociada. Sí, pero eh, eso es totalmente cierto, pero tampoco hay que olvidar que aunque sean cristianos, son japoneses. Entonces... En Japón, la tradición de, de, de eh, luchar hasta la muerte y, y morir por tus convicciones y tus ideales sin darle el brazo a torcer está muy arraigada. Y si a eso le unimos la tradición eh, de martirio de la, de, la, de, la, de, la, de la tradición cristiana, de la tradición católica, a estos, a estos cristianos japoneses les habían enseñado historias de los mártires eh, cristianos de, 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 desde época inmemorial. Entonces sumando el carácter japonés tan estoico y tan dado a sacrificio con el, la tradición cristiana del, del sacrificio y el martirio, ahí se juntaban dos factores que hacían que bueno que a esa gente pues no a todos pero a muchos de ellos realmente no les importaba morir. Preferían morir antes que, antes que renunciar a su fe y antes que vivir de una manera que consideraban ignominiosa y de hecho consideraban deseable la muerte, Aquí hay un componente un poco oscuro también, o sea, hemos hablado antes de que este Amacusa Sirus es una figura mesiánica y un poco, un poco, sectaria, y aquí hay un poco de eso, o sea, esto tienen un poco, tienen un componente de, de secta autodestructiva bastante importante, porque va a llegar un punto en el que sí, has, has luchado con todo lo que tienes, pero ya no te queda más. Igual sería buena idea rendirte y, oye, intentar eh, seguir tu vida, pues no lo van a hacer. Van a seguir hasta el final. Entonces, eh, el, el componente, no sé si llamarlo suicida, no sé si llamarlo eh, eh, fanático, de, de, de estos rebeldes es muy importante y, y va a acabar sorprendiendo incluso a los propios, eh, a los propios samuráis del, del, del ejército del shogunato. Porque es que, eh, que Que, que sí. ya es decir, o sea, sorprender a. Eso algo... es. Eso sí, es. sí. O sea, pero el comportamiento claramente es muy similar al de. Pues eh, al de estos... Eh... Primeros protocristianos, ¿no? De con, yo qué sé, en el Imperio Romano y tal. Y que... Efectivamente. Yo, yo creo que se veían a sí mismos un poco, sí. un poco como esos cristianos sí. a los que perseguían en el Imperio Romano y los mandaban a los leones. Y un poco, no sé hasta qué punto les habían lavado un poco el, el cerebro los propios misioneros en su momento, cuando empiezan las, las persecuciones, porque era algo que estos misioneros usaban también como un arma para convencerles. Les decían, sí, mira, el gobierno nos persigue y acaba con nosotros y tal, pero es que eso es lo. La, la fe en Cristo consiste en. En eso consiste en el sacrificio y en morir por los ideales y eso a la mentalidad japonesa es una cosa que le resulta bastante atractiva y que puede entender muy fácilmente porque el, el, la, la, la ética samurai que se que se que, se de, eh, transpi, que transpira luego en el, en el resto de la sociedad va mucho de eso va de sí bueno pues tú Puede que tengas todo en contra, puede que lo tengas todo perdido, pero lucha hasta el final, muere por lo que crees que eso es lo bueno, eso es lo deseable, eso es lo que hace un hombre, eso es lo que hace una, una, una persona de verdad. Y a, a, a ojos japoneses eso resultaba muy muy atractivo. Entonces es posible que esta, esta causa perdida en la que estaban luchando eh, les diera no solamente una razón para vivir y para seguir adelante, para seguir luchando, sino una razón para morir. Eh, con un sentido, para morir eh, satisfechos, quiero decir. Tal vez era mejor para ellos morir eh, eh, en una cruzada imposible luchando contra el gobierno eh, que no morirse de hambre eh, eh, en su garaja porque no, porque, no tiene, porque no tienes nada que comer. Mm. Seguimos. Bien, como vemos, eh, estamos llegando a un, a, un, a un punto de no retorno. La situación se enquista cada vez más y eh, Matsudaira, el general asaltante, eh, tiene que echar mano de unas en la manga. Que nadie se había esperado. Recurrió a unos aliados con los que nadie contaba, los holandeses. Los holandeses, ya hemos comentado someramente antes, que llevaban, pues, en este, en este momento, ya varias décadas, comerciando activamente en la zona de Nagasaki, y era, era muy conocida su condición de protestantes, o sea, de enemigos acérrimos del catolicismo. Así que seguramente si el shogunato les, les pedía ayuda pues no, no deberían tener muchos reparos en poner su, su, sus modernos cañones al servicio, del, al servicio del shogunato así que bueno eh, Matsudaira les hizo una petición a los, a los, eh, a los holandeses que estaban en la, en la factoría de, de Nagasaki una petición que era más bien una orden velada una de esas órdenes a la, una de esas peticiones una de esas ofertas que no puedes rechazar eh, sí, sí, es que, o, o, o lo haces o te quito la, la factoría de la la de Jima que por cierto si lo buscáis que si lo buscáis la isla de Jima vamos que está pegada al cuerpo a, al puerto eh, y que es muy curioso no es simplemente bueno pues este lugar así una islita pegadita pues pues va a ser vuestra factoría y hasta ahí no podéis salir de allí y es, como, es muy curioso no echadle un vistazo porque hace hace mucha gracia sí sigue sigue Sí, los, los holandeses efectivamente, como bien dices, no tenían mucha opción más que acatar esta, esta petición barra orden que les, que le, que les viene del, del shogunato, que también en buena medida eh, recurrieron a ellos un poco para ponerlos a prueba, para decir, bueno, este problema que tenemos aquí con los cristianos, a fin de cuentas, para, desde el punto de vista del shogunato, tiene un origen en la influencia de los europeos. Vosotros sois europeos, aunque digáis que no, que no sois católicos, pero también sois europeos. Vamos a ver si sois europeos de los nuestros o de los otros. A ver si, sí, si eh, eh, estáis dispuestos a, 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 a plegaros a lo que decimos nosotros o no. Entonces, el, el director de la factoría holandesa eh, no le hizo nada de gracia recibir esta petición, porque a fin de cuentas le estaban pidiendo que fuera con sus, con sus galeones a, a cañonear a un montón de, 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 de pobres campesinos civiles desarrapados que incluso en el fondo por muy católicos que fueran pero en cierto modo adoraban al mismo dios que, que ellos eh, los, los, por muy pro, eh, las, los conflictos entre católicos y protestantes sí sí se arrastraron en japón pero también es cierto que el, tanto los ingleses como los holandeses pues, tenían cierta afinidad y les daba cierta pena y, y tendían a, a ayudar muchas veces a cogerlos en sus casas, a darles cobijo a estos cristianos japoneses, aunque fueran católicos, incluso a los, a los propios misioneros, a los propios padres católicos, porque a fin de cuentas, bueno, estás en una tierra extraña y sí, pues eh, el tipo que tienes enfrente es portugués y es católico, pero luego es un poco como de los tuyos y ves que lo están persiguiendo, que lo van a crucificar literalmente si, si lo pillan, pues bueno, pues le, le echas una mano. Había cierta connivencia. Entonces, eh, los holandeses se ven un poco entre la espada y la pared y dicen, bueno, eh, este marrón que nos ha caído no nos hace nada de gracia, pero si no colaboramos, eh, como, a como... A lo mejor los siguientes somos nosotros. Efectivamente, <laughs> sí, sí. somos... Ya nosotros. no es que Entonces, nos expulsen, es que a lo mejor no nos hacen lo mismo. No vamos a tener más remedio que, que cumplir. Entonces, bueno, intentaron cumplir de una manera que no les comprometiera demasiado. Mandaron alguno, uno de sus barcos a, 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 a Macao por ahí para decir, no, bueno, solo tenemos un barco disponible, así que no te vamos a poder prestar mucha ayuda prestaron la mínima ayuda posible, pero tuvieron que prestarla. Así que, eh, el, eh, perdonad mi holandés, que no es muy bueno, el de rip un barco de 20 cañones, estuvo fondeando durante unas dos semanas frente a la bahía de, de Simavara, eh, de, de, de Jara, perdón, haciendo fuego constante sobre los muros del castillo y se dice que, que vamos, que eh, fueron cientos, casi miles de, de, de proyectiles en total los que dispararon y que acabaron haciendo un daño bastante considerable en las, en las murallas. Y como anécdota, hay que destacar que este, este ejemplo de un barco extranjero atacando territorio japonés es un caso prácticamente único en la historia de Japón. Y mira que en esta época del siglo XVI-XVII había un montón de, 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 de barcos europeos entrando y saliendo de, de, de puertos japoneses. Pues bueno, nunca, salvo un caso excepcional en, en, en Nagasaki con un, con un capitán portugués, nunca había habido eh, ningún problema. Nunca había habido ningún conflicto. Problemas podría haber habido muchos, pero nunca había habido ningún conflicto así eh, en el que se hubiera llegado a las manos, por así decirlo. Y desde prácticamente las invasiones mongolas en, templos de, en, en tiempos de, 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 de Kublai Khan, allá por el año 1200 y pico, nunca se había visto nada igual. O sea, no, nunca había habido una, una intervención extranjera, por así decirlo, militar extranjera, en suelo japonés. no la Es una anécdota llamativa, ¿no? Sí, un sí, ataque sí, 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 a, poco... a territorio japonés, aunque no al gobierno japonés. No, no al gobierno <laughs> japonés, pero no, no deja de ser, efectivamente, tienes toda la razón, pero no deja de ser en puridad un ataque sí, de una señor. potencia extranjera a territorio japonés. Sí, y esto sí. no, volver, no volvería a pasar hasta ya. Hasta, la, Perry. Del, hasta Perry. Hasta hasta el siglo XIX. O sea, este, este es un caso bastante único, bastante único. Y hasta que cañonearon Chosu ¿no? y, y también Satsuma. Eso es, eso es, eso es. Ya estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de 1850-1860. O sea, eh, es curioso, es curioso que, que, que nunca se había producido una, una cosa así en, todos, en, en, en todo el siglo cristiano japonés, en todas estos, eh, estos, estas décadas de, de presencia europea en Japón, hasta, este, hasta prácticamente el final cuando intervienen precisamente por eh, instancias del propio gobierno que les pide, oye, echadme una mano con estos, con estos tíos que, que yo no puedo con ellos. Porque también hay que decir que en, en, en Japón el tema de la artillería pesada, los cañones, nunca lo habían llevado muy bien. Eh, los arcabuces, la fusilería, la, la eh, artillería ligera, se, la, la, la dominaron desde un primer momento y fabricaban sus arcabuces, sus cosas, la manejaban muy bien, pero los cañones, por lo que sea, no terminaron de cuajar, los cañones japoneses no eran muy buenos y siempre que, casi siempre que se utilizaban cañones tenían que echar mano de cañones de fabricación extranjera. Por tanto, si tenían un, un, un barco holandés, un galeón holandés bien, bien artillado y lo tenían a mano, pues quisieron mm. echar mano de él. Eh, pues, totalmente, porque les iba a dar una, una ventaja competitiva muy, muy clara. Probablemente por la fundición, ¿eh? porque a pesar de la fama de, por ejemplo, un poco el ejemplo de la katana, eh, siempre ha tenido fama la katana y todo eso, pero el acero, por lo que yo tengo entendido, no era muy bueno. El tema de, de a la hora de fundirlo, todo esto, no, no consiguen, o, o bien porque el hierro no es de gran calidad o lo que sea. Aunque pudiera ser que pudieran hacer de bronce, pero no a lo mejor no tenían la técnica tan, tan desarrollada, no sé. Eh, o no conseguían unos hornos suficientes potentes para poder eh, poner eso. lograr unos cañones eh, como el de vidro, no sé. Si sí, sí es verdad lo del hierro que dices, sí, es verdad que en principio el hierro japonés no es de muy, no es de muy buena calidad por sí mismo. Las, las armas japonesas, las cartanas y tal, son de bastante buena calidad, pero más más que otra cosa no por el hierro que usan, sino por el tratamiento que le dan, que lo tratan mucho y tal, y bueno, y eso hace que al final pues tenga de, de un buen resultado. Pero la materia prima no, no es muy buena. Y yo, eh, es un poco misterioso para mí por qué el tema de los cañones se les daba tan mal, pero sí que parece ser que tenía que ver con el tema de la fundición, de que no tenían hornos lo bastante potentes. Ahí había, a, había una parte técnica que fallaba un poco, lo cual me sorprende. Porque, como bien dices, también se pueden hacer cañones de bronce, por ejemplo, y el arte de. Aunque no es, no es exactamente lo mismo, pero tiene sus su, su en común. Los japoneses se les daba muy bien eh, eh, la, la fundición eh, de campanas. Por ejemplo, tenían campanas enormes en los templos budistas. Y, hombre, pues. No sé. Pues eso, es, y, tan, y, son campanas, es tan diferente. y son campanas. Sí, y son campanas de bronce muchas de ellas, no sé. Eso o sea... es, eso es. Entonces, poco es tan diferente, no sé. Yo no, 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 no controlo mucho técnicamente de estas cosas, pero no me imagino que sea tan, tan diferente fundir una. una eh, bronce para una campana o para un cañón. Pero por lo que sea, el, el, el tema de los cañones nunca, nunca terminó de, de, de cuajar en Japón y casi siempre preferían echar mano de, como digo de piezas de fabricación extranjera y si podía ser con artilleros extranjeros, tanto mejor, porque se fiaban más de ellos. Uh -huh. Bueno, curioso, ¿no? Curioso pero estos cañones holandeses tampoco bastaron para doblegar la moral de Amakusa Shiro y de los suyos e incluso el, el barco holandés acabó sufriendo un par de bajas creo que, me, creo que fue un accidente creo que un, un marino cayó de una, de, de, de una cofa, de, 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 de uno de los mástiles y luego cayó encima de otro y acabaron muriendo los dos, pero es curioso que el, hasta los holandeses tuvieron bajas en este, en este conflicto y a no fue la mala suerte baja, eso, eso me ha recordado a la, a, la, a la batalla de esta de... Eh... Ah, de Bicoca, que, que la única baja española fue un, un tío al que le dio una coz, una, un caballo un asno que tenían por ahí. Es, es, es que, que vaya mala suerte, se cae de la cofa, cae encima del otro, vaya, eso sí. Lo mismo se quedaban en casa y también se morían, sí. Sí, sí, no sé, está el destino final. El destino final, el destino final. Si es tu hora, es tu hora y no, no, no sirve querer. Y eh, otra baja de, este, de, de, de esta intervención holandesa, bastante importante también, fue eh, el prestigio de, de las tropas del Seúl porque eh, los, los, sitiadores, eh, perdón, los, los sitiados aprovecharon la ocasión para burlarse de sus atacantes. Y en sus cartas flecha y en un montón de pasquines que, que lanzaban, los ridiculizaban, ridiculizaban a los samuráis de Matsudaira porque les decían, bueno, ¿pero ¿de qué vais? O sea, vosotros sois samuráis y tenéis que pedir ayuda a unos bárbaros extranjeros para que os vengan aquí a hacer el, el trabajo sucio. No sois capaces vosotros de venir aquí a las murallas a asaltarlas ni a cañonearlas y tenéis que pedir aquí a un... A unos holandeses que vengan con un barco para, para, para hacer lo que vosotros no sois capaces de hacer. Entonces, ante el, ante el bochorno cosechado, el, el, ante, el, ante el ridículo general, a mediados de marzo, Matsudaira tuvo que darse por vencido y le dio permiso al galeón holandés para que, para que se fuera con viento fresco, abandonar el cañoneo y, y seguir el, el asedio por, por, por medios más, más tradicionales. Bueno, de hecho, el, el, lo que es el, el sitio. Eh, vamos a ver que, que empieza a dar sus frutos. Es decir, el tenerlos aislados, ¿verdad? Esto va a empezar a funcionar. Sí, el tiempo va pasando y, bueno, con ridículos o sin ellos, eh, poco a poco la estrategia de Matsudaira pues, va dando resultados. Porque el tiempo pasa, las provisiones escasean y todo eso juega en favor de, de las tropas del Sogún. Hubo algunos intentos de negociación y, y breves periodos de alto al fuego, pero como las posturas eran irreconciliables, pues no se, no se consiguió nada. Ni los rebeldes pensaban renunciar a su fe, ni el sogunato pensaba permitirles eh, profesar esta fe libremente. Así que no sin, sin, sin acuerdo posible, eh, la situación tenía un cariz cada vez, cada vez más, más feo. Para principios de abril, la guarnición de Jara se había quedado ya prácticamente sin provisiones. El hambre y las enfermedades empezaban ya a, a ser un problema impante porque simplemente había demasiada gente en el, en, el, en, el, en, el, en el castillo. Estaba reventando por las costuras. Y eh, comenzaban a darse deserciones en las filas cristianas, cosa que hubiera sido impensable unas semanas antes, pero ante, ante la situación pues había gente que se escapaba como podía y, y desertaba, se entregaba y. Sí, y bueno, eso te iba a decir, eso empezaban a tener constancia los sitiadores y, y bueno, Eso es. por muchas cartas flechas que enviaran burlándose, <laughs> eh, lo que estaba hablando es que la moral flaqueaba y no solamente la comida y todo este tipo de cosas. Estaba claro que eh, estaba llegando ya la hora final e incluso el propio Amakusa Shiro, el, el hijo de Dios, el líder supremo, comenzó a perder su halo mesiánico. Porque cierto día un disparo de cañón, así una bala una perdida, acertó a dar en una estancia del castillo donde estaba Shiro con un, con un, con un compañero jugando tranquilamente algo, que es un juego, un juego de mesa parecido a las, a las damas. Y eh, a este camarada la bala de cañón acaba con él y a Amakusa Shiro le desgarra la manga del kimono. Y esto, claro, puede ser visto como como vamos, como vamos una suerte divina que le ha protegido. O, por el contrario, puede ser visto como que. Oh, a nuestro amado líder, al hijo de Dios, parece que es que es más terrenal de lo pensado porque las balas de cañón le afectan, le, le desgarran la, 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 las mangas del kimono. Parece que nuestro Mesías no goza de la, de la protección de, de su Padre Celestial como nosotros pensábamos. Así que empieza a haber ya fracturas dentro, de, dentro del bando cristiano y la situación podemos calificar que ya es de, 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 de prácticamente desesperación. La noche del 4 de abril, el joven Amakusa Shiro reúne a todos sus hombres, a todos los que están en, en, en condiciones de luchar, que no eran muchos, y lidera una incursión contra los asiduadores. Hacen, una, hacen una, una, una salida en tromba con todo lo que tienen, un poco como su último recurso, para intentar romper el cerco y, y, y tratar de lograr provisiones de alguna manera. Estos defensores se lanzan en tromba sobre el enemigo, se cobran un, unas bajas importantes, pero no logran romper el cerco acaban teniendo que retirarse otra vez tras los muros del castillo y se dejan unos 300 muertos por el camino. Pero lo más importante es que los cadáveres de los rebeldes, que quedan por, 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 por desperdigados por ahí, presentaban todos claros signos de malnutrición. Y al ver esto, Matsudaira, el general asedio, eh, asaltante, supo que la fruta estaba madura y que había llegado el momento de agitar el árbol para que simplemente cayera por su propio peso. Así que el momento final ha llegado. Eso es. Estamos en el 12 de abril, cuando da comienzo el asalto final. Las tropas de Matsudaira se lanzan sobre las murallas de, por, del castillo. Por cierto, de asalto, asalto final el 12 de abril, ¿no? Eh, bueno, me imagino que. Pues, es que esto es de película, ¿no? Porque estamos. Probablemente estuvieran con el tema de. De, ¿Cómo se llama Hanami? Eh, con el tema ah, de sí, sí, sí. Sí, de la fiesta sí. de los cerezos y tal sí. por, por fechas así estarían con la floración del cerezo o sea que es, de, es de situación casi muy, probablemente, de muy probablemente bueno pues, es sí. cierto que en Kyushu que está al sur por lo general los cerezos suelen florecer un poco antes sí porque es más cálido pero todo depende de, de, la, de, de, de cómo venga el año entonces es muy posible así que, que que fueran esas fechas y ahora que lo pienso también de cómo sea el año pero el 12 de abril podría ser perfectamente fechas, fechas de Pascua o de Semana Santa. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, eh, a, a ver quién quiere hacer una película de esto. <laughs> las, las sincronicidades desde luego son, son, son bastante, bastante, sorprenden, bastante sorprendentes. Bastante <laughs> sorprendentes. Bueno, hay eh, otra vez problemas entre las tropas de Matsudaira, eh, que sí, él es el general de, en jefe de las tropas del Sogunato, pero ahí hay tropas de un montón de daimios y señores diferentes que se llevan mal entre ellos y compiten unos con otros por ser el primero en asaltar las murallas, tal cual, y claro, esa falta de, de, de disciplina pues, afecta también en, en buena medida al desempeño de las tropas y al buen funcionamiento del, 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 del sitio. Y entre unas cosas y otras, pues. Eh, 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 este asalto a las murallas de Jara de es más costoso de lo que, de lo que pues, se podría imaginar, porque por un lado los cristianos resisten con uñas y dientes y eh, las murallas del castillo son, son, son impresionantes y los samuráis del, eh, del gobierno, los samuráis del Sogunato, tienen que pelear cada palmo de tierra, cada metro cuadrado, cada, 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 cada trozo de muralla con uñas y dientes. Bueno, aunque, aunque la fruta estuviera madura, pero había que tomar el castillo, ojo. Efectivamente, que es, que es un señor castillo y que seguía teniendo mucha, mucha, mucha gente dentro. Pero poco a poco la lógica se empieza a imponer y aunque, aunque los avances son lentos y costosos, son avances a fin de cuentas y consiguen entrar en el, en el perímetro del, del, del castillo, consiguen hacer brecha en las murallas y en cuanto entran ahí y ven lo que, lo que estaba ocurriendo tras, tras los muros de Jara, se encuentran con un escenario dantesco. O sea, la, la escena que se encuentran es realmente aterradora. Lo que ven son montañas de cadáveres apilados, todos en avanzado estado de descomposición, claro, y con claros signos de malnutrición. O sea, de ahí los de ahí los, eh, los que habían habían desertado, habían visto cosas terribles. Me imagino que Eso también, es. me imagino que también eh, Matsudaira tendría información de esa, de esa gente que había huido, de lo que Tenía estaba pasando adentro. Tenía claro. información, también, te, también tenía, como veremos luego, oh, gente que le informaba desde dentro, como en todos los asedios, como en todos los, 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 los sitios a Castillos, pues siempre, siempre hay maneras de lograr información de lo, que, de lo que está pasando dentro. Pero tampoco hacía falta ser muy listo, porque después de tres meses de sitio con tanta gente en un lugar tan, tan escarpado y tan inhóspito, pues no se esperaban que fuera tan terrible como lo que se encontraron, porque realmente fue aquello era como una, como una, una visión del... Del, del infierno, debió de ser por lo que cuentan las crónicas, iba a decir, salvando las distancias sin salvarlas, bastante parecido a lo que se encontraron la, las tropas soviéticas y americanas cuando entraron en los campos de concentración en, en Alemania y en Polonia en la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí. eh, el estado en el que estaba esa gente era, era realmente. Fíjate que, eh, que, que, que lo más. Una, una de las situaciones así muy muy similares, que, muy similares por, por, por cómo fue el sitio y todo esto, el de, el de Numancia tuvo que ser muy parecido. O sea, en plan, te cierras y cuando entran en la ciudad, que ya lo incendian, los que no se han matado entre ellos, bueno, el resto están muertos de hambre. O sea, debió ser bastante similar, ¿no? O sea, digo por buscar otro paralelismo, ¿no? Sí, eh, sí, más. sí, sí, sí. Es un, un, eh, es un buen símil porque lo que, eh, lo que debió verse en, en el castillo de Jara aquella jornada del, del 12 de abril debió ser bastante parecido. Dicen que resultaba incluso difícil moverse, eh, no había ni dónde poner el pie. Por la cantidad de cuerpos desperdigados que había en cada esquina. O sea, habían intentado apilarlos para que no estorbaran, pero había tanta gente muerta que eh, eh, no podías ni moverte. O sea, había mm, pilas de, de cadáveres de varios metros. Y, y bueno, imagínate el, el olor que debería de desprender aquello después de días y días y días, incluso semanas, descomponiéndose sin poder eh, enterrarlos. O sea, tremendo. Y los pocos rebeldes que quedaban en pie tampoco presentaban un espectáculo mucho más eh, confortante, porque estaban famélicos, estaban prácticamente muertos de hambre y encima para defenderse no tenían más que palos y piedras, vistiendo harapos. O sea, era, vamos, una, una escena digna de una película de terror o de, una, o, o de una película de estas de holocaustos zombies. Y aún así, desafiando a toda lógica, incluso en esas circunstancias terribles, los campesinos del de, de castillo de Jara se las arreglaron para resistir durante dos días más. No les daba miedo la muerte, que sabían que se iban a convertir, ellos creían que se iban a convertir en mártires y acabarían en el, en el, en el, en el paraíso. Y eh, tardaron dos días y dos noches en hincar las rodillas, siguieron luchando de manera encarnizada, peleando en cada muro y en cada torre del castillo con palos y con, y con, y con piedras, porque no tenían nada más. Y hasta los propios eh, asaltantes, que eran, 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 como ya hemos dicho, eran eh, samuráis hechos, hechos y derechos, gente, gente de armas, eh, se quedaron asombrados de que, como ellos decían, gentes de cuna tan baja demostraran tanto valor y tanto arrojo y se condujeran con una, con una, con una fiereza y una, y una integridad eh, en el sentido de, de, de fidelidad a sus creencias tan tan impresionante, o sea, eran campesinos que se estaban, comp que se estaban eh, eh, comportando como auténticos samuráis de los cantares de gesta. Era era, era tremendo, era tremendo. Uh -huh. y... Eh, tal vez a ello también contribuía eh, la, la figura carismática del líder, de Amakusa Shiro, que sí, pues estaba perdiendo un poco su halo mesiánico, pero el que tuvo, retuvo y seguía siendo una, una, una figura reverenciada como, como salvador y Mesías e hijo de Dios por sus, por sus correligionarios. <coughs> Hasta el último día sonaron las, las, las arengas de, de, del Mesías, Amakusa Shiro, con mensajes como, como este, que no nos ha, nos ha llegado de manera literal, y venía a decir una cosa así como. Mantened la posición, esperad pacientemente y seréis recompensados con el cielo. Pero si desertáis, acabaréis yendo al infierno. O sea, se estaba diciendo directamente que iban a morir, pero tenían que resistir hasta el final. Sí, tenían que si inmolarse iba, allí, sí. eso eso. lo indefendible. Efectivamente, si, si, si lucháis por cada palmo de tierra, vais a ser recompensados con el paraíso, pero si no, pues vais a acabar en el infierno. Y claro, ante ese mensaje, pues muchos de ellos decidían hacer lo propio y, como, como dices tú, goyo, inmolarse como, como mártires de la causa. Tremendo. Hay una... Joli. Sí, sí, dime, dime. Jolín, decía yo. Sí, sí. sí. Eh, bueno, eh, es increíble que resistieran un poco más, ¿no? Eh, porque ya... Cualquiera se hubiera dado por vencido, pero ahí están, aguantando. Eran, eran gente muy, muy convencida de lo, que, de lo que hacían, ciertamente. Y no me resisto a comentar una, una anécdota, es un poco maliciosa, pero es que, eh, no es muy conocido que el, el famoso Miyamoto Musashi, ese, ese famoso espadachín, que, que es a que muchos consideran la mejor espada de la historia de Japón. Cosa que yo personalmente creo que, que, que es muy discutible, pero bueno, es un, es un tipo muy famoso y a muchos aficionados a la historia japonesa Miyamoto Musashi es una especie de, 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 de ídolo para ellos. Pues este Miyamoto Musashi estuvo presente en Shimabara, en, en el sitio al, al castillo de Hara, y participó en esta, en esta batalla. Sabemos que Musashi eh, participó en seis batallas en, a lo largo de su vida, porque él mismo nos lo cuenta en sus memorias, pero no dice cuáles son. Parece ser que estuvo en, en, en Sekigahara y en los sitios del castillo de Osaka, siempre luchando con el bando perdedor. Por tanto, seguramente le convenía callarse para no, para no levantar las iras de los Tokugawa, que habían sido los vencedores en ese conflicto. Pero sí tenemos evidencia documental de que estuvo presente en Shimabara. Eh, porque eh, Miyamoto Musashi, eh, aunque era un running que se movía por todo Japón eh, en, sus, en sus viajes buscando eh, oponentes dignos para su espada y todas esas cosas, eh, <coughs> Sabemos que tenía una conexión muy fuerte con Kyushu, sobre todo con el feudo de Kokura, donde pues había, recibido, había residido mucho tiempo y estaba en buenos términos con el daimio del lugar. Incluso su hijo adoptivo eh, era vasallo del daimio de Kokura, que es uno de los, de los, de los feudos más importantes de, de la zona de Kyushu. Y, lógicamente, cuando movilizan a los daimios de Kyushu para, para, para ir a, a sofocar la rebelión... Pues este daimio se moviliza y Musashi acude a la batalla eh, como parte del séquito del hijo de este daimio. Eh, en, principio, en principio, el papel de Musashi era más bien pues, como de guardaespaldas, como de guardia de corps de este, de, de este chaval, pero hay que decir que el, el bueno de Musashi no tuvo una, una participación demasiado gloriosa en la batalla, porque una de estas piedras que lanzaban los campesinos desde las murallas del castillo de Jara, acabó dándole en una pierna y lo dejó fuera de combate a las primeras de cambio. Así que el, el, el gran espadachín acabó fuera de combate con, a causa de una de una pedrada. No es precisamente el una, una, una participación muy épica la que la que tuvo aquí. Sí sí. Pero, es que te deja te deja fuera de combate una pedrada lanzada probablemente por un campesino. O sea que tampoco. Por un por un claro que la puede lanzar cualquiera. ¿no? <laughs> y pues te deja el gran espadachín te deja fuera de combate. Es un poco también también contra Goliath, ¿no? <laughs> sí, 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 sí. También hay que decir en favor de Musashi que para cuando él eh, participa en esta batalla ya tenía sus buenos cincuenta y tantos años que para la época era una edad bastante provecta. Entonces, bueno, pues podemos entender que el hombre tampoco estaba en plenitud de facultades ni en su mejor momento. Igual si hubiera estado ahí con 30 años hubiera podido esquivar la piedra o algo así. Pero, pero bueno, eh, eh, como vemos... Incluso la, las figuras más famosas y más legendarias de, de, de la historia tienen sus momentos no tan, no tan brillantes, no tan, no tan honrosos. A mí una cosa que me gustaba mucho de Musashi es eh, cuando eh, reca recapitulaba él sobre los duelos que había tenido y decía «Y cuando pienso por qué lo gané, pues fue por pura suerte». <laughs> Sí, eh, eh, dice literalmente que si los ganó es porque los, sus oponentes eran más débiles que él. Lo cual es, sí, por un lado es lógico porque si ganas tú es que eres más fuerte y luego el otro es más débil. Eh, pero por otro lado también te hace pensar, bueno, esto lo dice por modestia, que es una cosa muy japonesa y muy típica, o lo que está diciendo es que el tío lo que hacía era realmente eh, meterse con los que sabía que eran más débiles que él y a, y a los que podía ganar. Porque o por que, ejemplo, que sabe... tuvo suerte o que tuvo suerte de que. Eh, nunca le tocó a alguien más, más poderoso también. Eh, efectivamente, efectivamente, porque sabemos, por ejemplo, que por H y por B, no sé si lo hizo aposta y se cuidó muy mucho de, de, de no meterse, de no ponerse a su camino, o si simplemente surgió así pero algunos de los espadachines más, más renombrados de, de, de la época, como por ejemplo los, los de la escuela Yagyu, que acabaron siendo los maestros de esgrima de, de los segúnes Tokugawa, pues estos eran contemporáneos de, de Musashi, el fundador de la escuela Yagyu era contemporáneo de Musashi, y Musashi nunca se enfrentó a él. O sea, eh, en cambio se enfrentó a otros maestros muy muy reputados, pero a este no. ¿Por qué? Pues no lo, no lo sabemos, pudo haber muchas razones, pero pues también podemos pensar ya, igual es que Musashi decía, vale, yo a este tío le puedo ganar, pero a los Yagyu no puedo. Entonces, por si acaso, con estos no me voy a meter. Musashi era un tío muy listo, sobre todo, era un tío muy pragmático. Tenemos una imagen de él muy legendaria y tal, que, que hasta cierto punto se correspondía con el personaje real, pero en gran medida no se correspondía con el personaje real. Y si Musashi era algo, era un tío muy práctico, muy inteligente y, y muy pragmático. Así que no me imagino a, a Musashi eh, metiéndose eh, en un duelo con un oponente al que sabía que no podía ganar. Bueno, y como casi todo, pues. Se va, va a tener un desenlace, aunque ya estamos viendo que el desenlace no va a ser muy guay. ¿no? Eh, de hecho, es un desenlace que va a acabar muy, 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 muy mal. Y lo hemos adelantado durante todo el programa. Eh, vamos, eh, la traca final, por decirlo de alguna manera. Sí, esta, esta historia ha tenido momentos yo creo que coloridos, divertidos, curiosos. Hasta ahora, lo que viene a, a continuación es eh, bastante más triste, bastante más duro y bastante más crudo. Eh, ya hemos dicho que las órdenes de Matsudaira recibidas del shogun en persona eran tajantes. No dejar con vida ni siquiera a los bebés. Eh, literalmente ni siquiera a los bebés. Eso, eh, eso decían las órdenes. Había que pasar el cuchillo a todo el mundo si no, se, si no renunciaban a, a, a la fe. Así que el día 15 de abril termina la conquista del castillo y lo que comienza es la masacre. El día 15 de abril, el castillo de Jara eh, se convierte en uno de esos lugares oscuros de la Tierra. Un lugar que, bueno, eh, para quien crea en, los, en, en las maldiciones, en los lugares de poder y todas esas cosas, probablemente si hay un sitio maldito en, en, en Japón, este debe ser uno de ellos, porque eh, podemos calificar directamente de holocausto lo que, lo que se vivió en, en el castillo de Jara en esa jornada. Los soldados pasaban a cuchillo a todo aquel con el, con el que se cruzaban, las mujeres y los niños se lanzaban a las llamas para evitar que los que los capturaran vivos eran cristianos, sí, pero no les importaba incurrir en, en pecado mortal por suicidarse, porque antes de todo eran, eran japoneses y, y en su mentalidad era, era más importante eh, morir por su propia mano, incluso siendo campesinos, tenían esa, esa parte de la ética samurái muy muy inculcada, que dejarse capturar, que el deshonor de, de dejarse capturar por el, por el enemigo. Se dice que los fosos del castillo quedaron... Anegados por la cantidad de cadáveres amontonados, o sea, pasaban a cuchillo a la gente eh, eh, y, y los cadáveres lo, los tiraban al foso. Las crónicas cuentan que se cortaron más de 10.000 cabezas aquel día. Esto de las cabezas es importante porque eh, puede que los oyentes lo sepan, puede que no. Para, para En el mundo, en el Japón feudal, para el mundo del samurái, eh, las cabezas cortadas tenían una del enemigo tenían gran importancia. porque era la manera en la que tenían los samuráis de demostrar sus méritos en combate. Tantas cabezas, eh, tantos enemigos abatidos, eh en más méritos te, te daba luego tu señor, más, más oportunidades para ascender tenías luego y como demostrabas que habías matado un montón de enemigos, Realmente presentando sus cabezas. Aquí Aquí, como también pasó en, en la invasión de, de Corea unas décadas antes, como había tantas cabezas para, para, para cortar, eh, no se podían transportar todas, así que llegó un momento en el que se recurrió a mutilar los cadáveres, cortándoles o bien las orejas, o bien las narices, para eh, presentarlos como prueba de que, de que se habían cobrado tal o cual víctima. O sea, un, un, un espectáculo realmente dantesco con, con cadáveres apilados por los por sí, los pura rincones. Casquería cabezas cortadas por doquier y entre esas cabezas eh, cortadas estaba la de la del mesías amakusa cuenta la leyenda que para averiguar cuál era cuál era realmente esa cabeza del líder rebelde, porque a, a Mancuso Asiro sus, sus seguidores lo conocían eh, perfectamente, pero para las tropas del Sogun era, era un don nadie, era alguien que, que, que era, era totalmente desconocido. No no lo hubieran reconocido si se cruzaban con él por la calle. Entonces tenían el problema de que no estaban seguros de si habían acabado con el, libre, con el líder de la rebelión o no, lo cual era, 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 un, era un punto bastante importante. Así que lo que hicieron, fue traer a la, a la madre de Amakusa Siro, que recordemos que la tenían, la tenían capturada como rehén, y eh, le pusieron, se pusieron a enseñarle las cabezas cortadas, una, una tras otra, de, pues de, de todos los, 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 los chavales jóvenes que, que habían caído ese día. Y la madre, que era esta, esta mujer, Marta, que era una, una, una devota cristiana, como hemos dicho, se rió en la cara de, la, de los oficiales y les dijo desafiante que su hijo no podía haber muerto, que era imposible. Porque él, él era inmortal, era el hijo de Dios, y entonces seguramente para esas en esos momentos ya habría ascendido a los cielos, así que no iba a estar ahí. Pero esto a los oficiales del Sogonato no les, no les hizo ni levantar una ceja, siguieron a los suyos, enseñándole cabezas una tras otra, y hasta llegar a una de ellas, que era la de Amakusa Shiro, y su madre, al verla, no pudo evitar un sollozo, venirse abajo al ver la cabeza de su hijo cortado, y sobre todo ver el estado lamentable en el que estaba. Y dicen que dijo que, ¿cómo es posible que hayas llegado a adelgazar tanto? ¿Cómo es posible que, que, que estés en ese estado? Y esa, esa imagen de esa madre deshecha en lágrimas, eh, ante no el cadáver, pero sí la cabeza cortada de su hijo, pues nos recuerda también un poco, en otro paralelismo con, con más de esta historia, pues a esa, a esa virgen dolorosa con el, con, el, sí. con, el cadáver de, con el cadáver de Cristo. En los, sí, la piedad, los ¿no? Sí, sí, tremendo. En fin... Eh... Bueno, ¿y qué hicieron con con, claro, con con, la cabeza de este hombre? Me imagino que harían pues, muy a la europea, ¿no? Efectivamente, muy a la europea y muy a la japonesa, que solo cabía una, una, un, un final para la cabeza de Amakusa Shiro, que es. Eh, acabar expuesta en un patíbulo para que sirva de aviso a, a toda la nación. Así que la, la, la embalsamaron, o no, 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 no sé muy bien cómo lo hicieron, pero en estos casos se solía recurrir a, a, a embadurnarla de sal y envolverla o, o, o meterla en un, en un barril de saqueo para, para conservarla. Las narices en Corea las, las transportaron en adobo. En adobo, así, sí, era, sí. Era, era como una salmuera así terrible, sí, era... aquello también debió ser bastante horroroso. Pues esta cabeza de Amakusa Shiro fue enviada a Nagasaki y ahí fue, fue expuesta eh, ante todo el mundo y bueno, pues así, encima de una pica, es como acaba la carrera de ese, de ese joven mesías de, de Shimabara, lo cual no deja de tener su punto poético porque, bueno, eh, a ojos de la fe católica era un mártir y que había muerto por, por, por sus creencias, había muerto por su Dios, y es posible que ese martirio, pues en cierto modo, sea un final apropiado para alguien que, que, al que llamaban el Hijo de Dios y que había acabado de una manera muy parecida a ese otro, a ese otro llamado Hijo de Dios que había acabado crucificado en Israel 1600 años antes. Hay que decir, decir que, eh, por pues si fueran pocos los paralelismos bíblicos de, 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 de esta cruzada de Amakusa siro esta historia también tiene su particular Judas Iscariote. Porque uno de los cabecillas de la rebelión, un tal llamado Emosaku, acabó traicionando a sus camaradas y fue de los pocos en salvarse del holocausto. Este hombre, ya, ya era talludito, tenía cierta edad y había sido, pues ya decimos, uno de estos líderes en la sombra que daba órdenes de, de, y, y trazaba estrategias. Pero como era un tipo listo vio que en cierto momento vio que la caída del castillo era inminente que, que, que no podían ganar y decidió apostar por el caballo ganador y pasar la información al enemigo entonces bueno pues este era uno de esos informantes que tenía el shogunato infiltrado en el, en, en el castillo eh, y en pago a sus servicios al caer la fortaleza el general matsudaira le permitió conservar la cabeza sobre los hombros pero después de esta llamada eh, al contrario que el Judas bíblico, en vez de quitarse la vida presa del remordimiento, pues lo que hizo fue dedicarse el, re, el resto de sus vidas eh, a, la, a la pintura eh, y a vivir tranquilamente, porque el tipo era un artista de habilidad notable, al parecer. Pero, eh, punto curioso: el tío eh, pintaba cuadros, sí, era, era un buen pintor, pero los pintaba al estilo europeo. Oye, qué curioso, porque, claro, eso a lo mejor le venía de, de, de precisamente de la cultura y, y de esa herencia religiosa, ¿no? ...que le había vivido... ...sí, de hecho... De hecho eh, ...hubo en la época... Eh, ...bastantes, bastante, vaya... Hubo, hubo, ...hubo pintores de estilo europeo... Que, que, ...que pintaban al óleo... ...siguiendo más o menos las técnicas... ...de la, de, pues, de la, de la pintura renacentista, barroca... Eh, ...hubo artistas de, de este estilo en Japón... ...precisamente... ...todos ellos eran eh, gente criada... ...en los seminarios de los jesuitas... ...porque los jesuitas habían traído... Ese, esos, ...esos estilos artísticos... ...y los japoneses cuando los vieron... Por un lado, influenciaron la, la pintura clásica japonesa, porque los, los artistas de, de japoneses veían aquellos cuadros y decían: "Coño, esto es una cosa interesante, vamos a imitar un poco esto". Pero a la vez, aunque ellos lo, eh, eh, lo adaptaban al, al, al típico estilo japonés, pero hubo otros que directamente pintaban en ese estilo. Y la mayoría de, de estos pintores eran o bien cristianos que, que habían tenido mentores eh, europeos, o gente criada en ese, en esos, en esos círculos que igual podían no ser cristianos, pero desde luego tenían cristianos cerca que les habían enseñar. Enseñado esas, esas estampitas de la Virgen pintadas al estilo renacentista, cosas así que les habían, que les habían eh, influido en su, en su estilo artístico. Bueno, pues eh, no sé si quieres comentar algo más de, de la caída de, bueno, de, pues, de, estos, de estos rebeldes o de la rebelión de Shimabara, pero vamos, hemos llegado ahí prácticamente desaparece el cristianismo en Japón. ¿O qué pasó? Bueno, eh, entramos ya un poco en el, en el capítulo de las conclusiones, de, 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 de qué es lo que sucede a raíz de este holocausto uh -huh. en, en el Castillo de Jara. Y sí, una de, las, una de las consecuencias directas de esto es el, el golpe final al cristianismo en Japón. Pero si te, eh, eh, vamos a ir un poco por partes. Eh, primero, me gustaría destacar que eh, esta victoria, eh, que fue victoria a, a fin de cuentas, le salió muy cara al ejército del Según. Las tropas del gobierno sufrieron unas pérdidas muy considerables, sobre todo teniendo en cuenta que lo que tenían enfrente era, era un, un, un ejército campesino, una, un, un, un ejército no regular. Y solamente ese asalto final que acabamos de, de contar se saldó con cerca, según algunas fuentes, de 15.000 bajas, que pues es, 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 una barbaridad, barbaridad. es una barbaridad. Es posible, es posible que, esta, que esta cifra esté exagerada. Otros hablan de, de que estas bajas serían bajas totales y no, y no muertos realmente, que muertos serían unos 3.000, pero aún así dejarse 3.000 muertos en las murallas del castillo ante una, una gente que está muerta de hambre, me parece que es un número bastante aumentado. Bastante sí, o sea, vamos a echar cuentas, porque son, dijimos que eran 40.000 rebeldes, pero en realidad combatientes eran 12.000. Unos 12.000, eso es. Claro, eh, y que ya han tenido que sufrir un largo sitio y todo esto, y que los otros, en, solamente en el asalto final, y además no hay razón para... O sea, bueno, no hay razón. Bueno, es, es, es raro no que, que se echen porquería sobre sí mismos, ¿no? Eh, los, victor, los victoriosos que son los que escriben un poco la historia, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque efectivamente. van a coger y exagerar las bajas que han tenido, ¿no? No tienen... Vale, pongamos que no son sentido. heridos, ¿no? Pero 3.000 muertos contra 12.000 tipos que han estado ahí muy jorobados, muy jorobados, que vete a saber cuántos están vivos todavía. Que serían menos de 12.000, eso es, claro. porque ya después de tres meses de sitio, pues no, no se podían quedar la mitad perfectamente. Sí, sí, sí. Dijimos que 10.000 habían pasado al cuchillo eh, cuando entraron, ¿no? Cuando eh, entraron, con, eso es. Claro, y de esos. A lo, mejor no, a lo mejor solamente mil o dos mil eran combatientes. Probablemente, ¿no? probablemente. O la sea, mayoría y... de los que había ahí dentro eran, eran civiles. Y no sí, olvidemos sí. que eh, el ejército del Shogun eran unos veinticinco mil efectivos, que es una auténtica barbaridad. O sea, eso es más, más gente que la que tuvieron cualquiera de los dos bandos en la batalla de Sekigahara, que es la, la, la batalla más grande que, que se ha librado nunca en, en, en suelo japonés hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. O sea, eh, 125.000 efectivos es un ejército descomunal. Para estándares japoneses, que ya eran grandes, pero eso lleva esas cifras a, a Europa. ¿Y el ejército está... en, sí, sí, en, en Europa en la época de. Movilizar te... eso, sí, eso, sí. Pero, pero, como, más, es más, de una, más de un asedio con estos números fracasa precisamente porque son demasiada gente junta, ¿eh? sí. sí. Que, Ahora, y, y no solamente las, las enfermedades y lo, la falta de recursos puede afectar a los que están encerrados, también a los que están ahí claro. asediando. Sí, la sí única que es verdad. Ventaja... que eh, los, los, los asaltantes en este sentido tenían unas, unas líneas de suministro muy bien definidas y, y en ese sentido logísticamente no tenían no tenía mucho problema. Pero sí, sí es verdad que no dejan de ser 125.000 personas en el mismo sitio y claro, pues puede haber muchos problemas, eh, epidemias, de todo. Eso, eso sí. es cierto. También. Lo único bueno que tenían es que no temían que les atacaran por la espalda, en principio. ¿no? Y luego los otros, tú fíjate, yo, yo os animo a que vayáis a otra, vez, otra vez a Google. Street View y el Google Maps y todo eso, y la extensión del castillo, es decir, que es una zona grande, pero ojo, que tenía que guardar 40.000 personas ¿eh? ahí adentro muchas me parecen ahí adentro de, de lo que es el recinto del castillo mucho, mucho o sea, tenían que estar hacinadísimos es, eh, también es cierto que las cifras hay que tomarlas con un, con un poco sí, de, de precaución. Es, es posible que no fueran 40, bastante, posible que no fueran 40.000. Pero es cierto eh, que también las murallas de... no son como los castillos medievales. Eh, eh, de, por ejemplo, de europeos, sino que tienen. que es muy extenso en terreno también. ¿eh? Eso es, eso es tiene, tiene un perímetro muy extenso, lo que es la parte más fortificada del castillo es más reducida, pero luego tienen muchos perímetros de murallas. Tienen, son varios recintos amurallados, suelen ser. En el, en el caso de Jara, no sé si es el caso, pero por lo general suelen ser varios recintos amurallados que son como. No exactamente, pero para imaginárnoslo como círculos concéntricos, hasta llegar al, al, al punto neurálgico del, del, del castillo, que es donde está la torre del homenaje y tal. Pero todo eso es, está fortificado y se considera parte del castillo. Entonces, podía albergar mucha gente, un castillo japonés, pero es posible que no fuera. Yo, yo veo bastante, bastante plausible que 40.000 personas sea una exageración. Ahora, un paro tres de decenas de miles también, también me creo que los hubiera. Y una de las, para mí, una de, una de las consecuencias, no, no consecuencias, una, una de las conclusiones que podemos sacar de esto, de todo esto que estamos diciendo, una conclusión muy importante es que eh, con el final de la, guerra de, la, de, la, de la era de las guerras civiles, habían pasado ya unos 30 años desde que el país se unifica completamente, termina la era Sengoku, se instala el, el shogunato Tokugawa y en principio el país queda en paz, queda pacificado. Ya habían pasado unos 20 años desde la última gran batalla que se había librado en Japón, 20 años de paz ininterrumpida, y en este tiempo pues parece que los samuráis se habían oxidado un poco. Estas décadas de paz y de tranquilidad que había traído esta, esta nueva era Edo habían sido suficientes para mermar su, su, su potencial bélico, porque como vemos les había costado muchísimo, pese a tener una abrumadora superioridad numérica y también material, eh, sofocar una, una rebelión, de campesinos que sí era, era era grande en número pero no dejaba no dejaba de ser una tropa irregular mal mal equipada mal suministrada no demasiado bien organizada porque a fin de cuentas eran eran unos amateurs los que los que la estaban sí, sí. liberando los que las sea, estaban liderando es decir que los propios samuráis eh, o sea esta época de paz que que a, también habían desarmados a los a los eh, a los campesinos y todo eso, que eso traía es. muchas ventajas, pero ojo, ellos se quedaron oxidados. Efectivamente, solamente en un espacio de unos 20 años, desde los sitios del castillo de Osaka en 1614 1600 habían pasado 20-30 años de paz y de tranquilidad, y solamente en ese tiempo ya vemos que, que las, las habilidades marciales y, 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 y la capacidad de combate de los ejércitos samuráis se habían debilitado mucho, se habían debilitado mucho. Eh, probablemente una, 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 una revuelta así en, en los años eh, los años duros de la, de la era Sengoku, eh, no sé, eh, probablemente la hubieran aplastado en cuestión de, de, de semanas. Y eso que los campesinos de aquella época estaban mejor armados y todo lo que quieras, pero, pero un ejército de 125.000 efectivos en la era Sengoku hubiera aplastado cualquier fuerza que, que se hubiera, ten que hubiera sí, tenido. Sí, sí, pa paradójicamente se igualaron las fuerzas o sea, al, al no tener un, digamos, eh, unas habilidades marciales tan tan fuertes, pues eh, lo compara después con los campesinos y luego a la hora de combatir, pues igualaron bastante las fuerzas en, en las habilidades. Digo, en es la que también de... cuando, cuando dependes de, de un mando externo, sí. eh, muchas veces se, se ralentiza la capacidad de respuesta. Yo me acuerdo en el Seike en Monogatari, eh, los Heike. A, a las sublevaciones reaccionan muy tarde. Suelen ser sus vasallos los que intentan eh, aplacarlas rápidamente, pero cuando no pueden, eh, tardan, no sé si os acordáis, tardaban un mes, un mes y medio en, en solamente salir de la capital para, para empezar a, a, a tratar de aplastar a, a esa oposición. Y mientras tanto. Tocaron... Es un problema aquí también, sí, es un problema aquí porque, como, como hemos visto, eh, las órdenes de Edo, las órdenes del Sogún tardan mucho en llegar. El Sogunato no reacciona a tiempo, es un, es un aparato administrativo muy poco eficaz para enfrentarse a este tipo de crisis y a este tipo de problemas. Tiene un poder muy prácticamente absoluto sobre, sobre lo, lo que pasa en el país, pero ese poder no lo aplica de manera efectiva. Y este, este es un talón de Aquiles que, que quedó al descubierto y quedó en evidencia de manera muy clara. Y es que se, mientras, mientras no llegas ahí a reprimir la, el levantamiento, pues ese levantamiento está preparándose, está captando a más gente. Que es un poco lo que, lo que se había hecho toda la historia allí de Japón. O sea, te levantas y empiezas a ir casa por casa, hoy estás conmigo o con los otros. La Hay final. que decir también que eh, el shogunato de todo esto aprendió su lección. Aprendió su lección porque a lo largo de todo el periodo, el periodo Tokugawa, de, de, de esta era Edo, habría más levantamientos campesinos. Hay algunas fuentes que dicen que cada 10 años más o menos había un levantamiento campesino porque las, las condiciones de, 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 la, de las clases populares eran, eran muy malas y en cuanto había un, un, un año de malas cosechas, la gente volvía a, a morirse de hambre. Pero eh, estas, todas estas rebeliones que van surgiendo se sofocan en cuestión de días o de semanas. O sea, ninguna llega a adquirir una, una magnitud ni parecida a esta, a esta revuelta de Simavara, porque el gobierno a partir de entonces se va a esmerar muy mucho en cortar cualquier conato de rebelión de raíz y no dejar que pase una, una cosa parecida a esta. Que no olvidemos, han sido eh, 40.000 personas, una, una provincia entera levantada en armas durante casi medio año. Es, es, es más de lo que, de, de lo que un, un gobierno. Eh, centralizado como Tokugawa, que quiere mantener un, un, un poder muy férreo sobre el país, puede, puede permitirse. Y luego las bajas, porque 40.000 muertos en una región. Ojo, La, eh, ¿eh? De eh, hecho, dale. tuvieron que repoblarla. Eh, eh, claro. Eh, esto no, eh, esto no lo tengo en el guión, pero eh, al parecer tuvieron que repoblarla con gente venida de, de, de otras regiones, incluso de fuera de, de, fuera de Kyushu, porque las, los campos de Simabara se habían quedado vacíos. Y a día de hoy, a día de hoy al parecer, es una, es una cosa curiosa, en la zona de Simabara hay gente que tiene eh, dialectos y, 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 y acentos. Eh, eh, variantes dialectales del japonés eh, muy, muy variadas que no corresponden a los, a los acentos típicos de la zona. ¿Por qué? Claro. Porque son descendientes de gente venida, pues yo que sé, de la zona de Kioto, de la zona de, 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 de Shikoku, de donde sea, que los trajeron ahí eh, en el siglo XVII, eh, después de la revuelta de Shimabara, para repoblar esas zonas. Sí, sí. ¿Rodri, ¿y ¿vas a decir algo? Sí, que a, a saber cómo los convencían para ir. De, Exacto, Oye, que te vas sí. a ir a, a cultivar el terruño ese donde la gente se estaba muriendo de hambre. Sí, sí, y no solamente eso, sino donde esta gente se, se está peleando y, y con lo supersticioso que pueden llegar a ser los japoneses. Antes han mencionado lo del castillo. Eso es un camposanto claramente, un lugar donde han ocurrido verdaderas atrocidades eh, y que al final queda eso con un halo de ojo, cuidado, esto es un lugar un poco raro, ¿no? Y llegas allí a ocupar el lugar de otro que ha palmado de aquella manera, no sé. De hecho, el castillo, eh, como ya has comentado, hoy en día en Google Maps se puede ver y, y, y ir a, a, a visitarlas. Han quedado las ruinas del, del castillo, pero lo que han quedado las ruinas básicamente es el, el perímetro trazado en el, en el suelo que, se puede, que quedan en sus vestigios. Porque el resto del castillo fue desmantelado por completo, las murallas de Jara las, las destruyeron por completo, eh, eh, nivelaron el, el, el lugar y, y se esmeraron en que no quedara ningún resto del castillo de Jara. Para borrar por completo el recuerdo de esa rebelión y que no se convirtiera en un, en un foco, de, 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 en un símbolo para, para otros cristianos de, de, de Japón o en un, o en un lugar de, de peregrinación para, para posibles eh, partisanos de Amakusa Shiro que, que, que pudieran quedar. O sea, quisieron erradicar de raíz eh, eh, todo, todo, todo recuerdo de Amakusa Shiro y de su rebelión y arrasaron el castillo de Hara por completo. Madre mía. Bueno, eh, como decía yo al principio del programa, al inicio, esto, esto va a tener unas consecuencias bastante gordas. Es decir, esto va a tener una repercusión en, en, eh, en la historia de Japón, por supuesto, y yo creo que también en la mentalidad de los japoneses bastante, bastante grande. Tal y como dices, eh, este asunto de Shimabara trajo mucha cola y trajo unas consecuencias que se arrastrarían durante eh, los siglos siguientes. ¿Por qué? Porque, eh, bien, eh, ya hemos hablado de que eh, la década de 1630 ya eran malos tiempos para los extranjeros en Japón, se veían eh, enfrentados a, a cada vez más, unas restricciones mayores. Eh, a cuenta del, del gobierno central. Y esto va a ser el último clavo en el, en el ataúd, no solo del cristianismo, que por supuesto también, sino de las relaciones internacionales, por así decirlo, de Japón con, con, las, con los, las, los países occidentales. La culpa de, de la rebelión, eh, según el relato que, que construye el, el gobierno de Edo, va a recaer totalmente en el cristianismo, en la fe católica y esta fe católica y este cristianismo que son? son una idea perniciosa que han traído los eh, extranjeros los occidentales los bárbaros del sur eh, que han introducido en, eh, en japón. entonces hay que acabar con eso de raíz y qué hacen si ya los portugueses y los españoles tenían unas restricciones tremendas eh, para moverse por, por japón y los, eh, los misioneros los religiosos tenían prohibida su, su entrada y su actividad y su estancia en japón. a partir de ahora eso se va a reforzar todavía más. Eh, van a expulsar definitivamente a los españoles y portugueses de, de suelo japonés expulsados incluso los comerciantes incluso los civiles la única opción que tenían para quedarse era renunciar a su fe algunos parece ser que eh, eh, algunos lo hicieron se convirtieron al budismo porque eran gente que, que estaban asentados ya en japón tenían familia japonesa bueno comerciaban ahí bueno y decidieron que eh, decidieron quedarse pero eh, la inmensa mayoría de los que quedaban en la zona de Nagasaki, por ejemplo, que todavía quedaban comerciantes, navegantes, eh, tuvieron que marcharse porque la otra opción era acabar crucificados o pasados a cuchillo. Y, por supuesto, por supuesto eh, cualquier resquicio que quedara de fe cristiana en Japón eh, fue, eh, si ya se veía sometido a persecuciones y a, y a, y a prohibiciones, a partir de ahora fue muchísimo más férrea esa, esa, esa persecución. Eh, los únicos, los únicos eh, europeos que van a quedar eh, operando en, en el suelo japonés van a ser, como hemos dicho antes, los holandeses, que a fin de cuentas son protestantes, no son católicos y no se preocupan y nunca se han preocupado por intentar eh, predicar su fe en, en, en el suelo japonés, solo se dedican a comerciar. Entonces, a estos les siguen dando permiso para quedarse. Pero, como ya, como ya hemos dicho, confinados en, en, en ese minúsculo islote ese llamado de Shima, frente al puerto de Nagasaki, que es el último rincón del último confín del archipiélago japonés, en el sitio donde, donde más recóndito donde puedan molestar menos, ahí les dejan hacer sus actividades, total, sometidos también a, un, a, una, a, un, a una vigilancia férrea, pero el resto de, de, de europeos tienen que salir del país inmediatamente e, y si intentan venir lo que van a hacer los japoneses, que, que hemos, lo, lo hemos comentado antes también, es directamente cañonear sus barcos y si llegan a desembarcar, pasar a cuchillo a toda la a toda la, la tripulación. Japón va a quedar a raíz de esto, eh, virtualmente <coughs> perdón, virtualmente aislado del, del, del mundo exterior. Va a seguir habiendo cierto comercio con las islas de, de, de Ryukyu, muy limitado, pero lo va a haber Va a haber algunas, algunas embajadas de China y de Corea de manera esporádica, lo va a haber. Van a estar los, portugueses, eh, perdón, los holandeses, sí, por tanto el aislamiento pues, no es tan absoluto y tan total, pero a efectos prácticos mmm, Japón va a ser un, un, una nación cerrada sobre sí misma y completamente aislada de, de, de las influencias exteriores. Y claro, esto es más importante de lo que podamos pensar porque cuando llega el siglo XIX, y llega el momento de que Japón eh, se abra de nuevo al mundo exterior, después de que llegue el Comodoro Perry y los obligue a abrir los puertos y tal, y Japón vea que, que lleva dos siglos de atraso respecto al resto del mundo y que si no se moderniza, si no hace algo, va a acabar por el mismo camino que China y que la India, va a acabar siendo una, una colonia de, de, de las potencias europeas. Esto va a hacer este atraso de siglos que Japón va a llevar a raíz de este aislamiento que se decreta después de Shimabara. Eh, esto va a hacer que Japón en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en lo que se llamó la restauración Meiji, cuando cae según a Totokugawa, termina el mundo del samurái, termina el Japón feudal, y Japón se tira a una, a, a una carrera vertiginosa para modernizar el país, para industrializarlo y para convertirse en una potencia colonial que compita de igual a igual con las potencias europeas. Y eso le va a llevar a meterse en el camino del, de, del imperialismo, a, eh, eh, a, a, a aventuras coloniales. Por toda Asia a conquistar Taiwán, con... primero conquistan las islas de Ryukyu, la isla de Hokkaido, que hoy en día son parte oficial de Japón, pero entran a formar parte de Japón entonces, conquistan Taiwán, eh, se meten en Corea, se meten en China, con la guerra de China, y este es el camino que va a llevar directamente sí. a la Segunda Guerra Ent Mundial. Claro, y entregados a, a. se entregan en brazos de esta gente que les está dando esos réditos imperialistas, que son los militares. Y eso al final, pues, como tú dices. <laughs> Te lleva directamente, llega un momento que aquello no lo pueden parar, porque bueno, por, por la idiosincrasia de los japoneses, más este sí, eso, esta eso Empieza, militar, a, tomar, empieza sí. a tomar velocidad y llega un momento que sí, no, sí, no, no lo pueden parar. Como una huida, una huida hacia adelante. Ni siquiera claro. los propios militares saben pararlo. No, es que es muy divertido, porque después lo, ves, lo, ves textos donde se, se dan las opiniones. Los, los propios militares dan la opinión sincera de que no, no están preparados para, para más, o sea, que ya se están atragantando con lo que tienen entre manos y sin embargo cuando llegan los consejos dicen, sí, sí, hombre, la armada, oh, la armada puede con esto y con mucho más. No ¿Y más. el ejército? Sí, ¿qué, sí. Qué, ¿Qué puede el ejército? Y el del ejército dice, como la armada, o el doble o el triple, y, y cuando en realidad ya están al borde de, 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 de la, la capacidad operativa que tenían, vamos y esto tirando del hilo tirando del hilo tirando del hilo con el libro de historia en la mano viendo que es la raíz primera de todo esto es precisamente ese aislamiento al que se autoimpone japón ese deseo de, 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 de quedar al margen del, 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 de lo que ocurre en el resto del mundo y del progreso científico y, 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 y militar eh, que luego le lleva a que en el siglo XIX ve que tiene que hacer un trabajo de dos siglos en el espacio de unas pocas décadas porque, porque no tiene tiempo y tiene que hacer las cosas deprisa y corriendo. Eh, les sale, yo creo que el esfuerzo que hacen es muy encomiable y le sale dentro de lo que cabe bastante bien, pero los resultados últimos acaban siendo muy desastrosos porque, claro, tienen que hacer lo que hemos dicho: un, un sí. trabajo, una, una evolución que debería haber llevado siglos, la tienen que hacer en un espacio de tiempo muy corto y eso pues es bastante complicado. ¿Y por qué ocurre eso? porque eh, el Shogunato Tokugawa, cargándose de razones a sí mismo, después de, de, de ver lo que ha pasado en Shimabara, dice que para que eso no vuelva a ocurrir, lo que hay que hacer es eh, aislarse por completo de la influencia extranjera. Y eso pues a Japón le va a venir muy bien en algunas cosas, porque va a desarrollar una identidad propia, una cultura propia, muy rica y muy interesante, que es parte sí. de, lo que, de lo que nos fascina a nosotros los occidentales de, de Japón, pero, pero, pero a la larga le va a dejar totalmente vulnerable y totalmente atrasado. Eh, eh, respecto a, a, a lo que estaba ocurriendo en otros países. Y claro, eso en un mundo como el del siglo XIX, en el cual las potencias eh, eh, occidentales son eh, imperios depredadores que están buscando nuevos territorios a los que echar el guante, pues eh, pone, ja puso a Japón en una situación peligrosísima y solamente le dejó con la opción de lanzarse a, en una huida hacia adelante para modernizar el país a como diera lugar. Más o menos lo consiguieron, pero claro, ese camino era muy peligroso y les llevó les acabó llevando a lo que les acabó llevando. Unas décadas después, pues eh, eh, se, vieron con, se dieron de con la realidad de la Segunda Guerra Mundial. Y no es solamente eso. Eh, hoy en día podemos ver que, que ese eh, encerrarse en sí mismo, el, el buscar su propia identidad y, no sé y tal, tú, tú vives en Tokio, tú lo has, o sea, tú lo vives todos los días. Eh, eh, vale, sí, tienen, su, tienen un montón de cosas. Hay teles, hay coches, hay, hay trenes y tal. Eh, pero mmm, ellos son muy suyos y pretenden guardar su, su forma de, de hacer las cosas muy propia y son muy protectores con, con, con su forma de ser y con su cultura. Eh, y yo creo que viene también de, de esa época, a pesar de todas las cosas que han pasado por el medio, que son muchísimas, pero, pero sí, creo una, que lo, siguen es tenicia, conservando eso. Sí. Esa es una tendencia muy, muy japonesa. Eh, probablemente la, la, la raíz más, más fuerte viene, viene de, de esta época Edo, en la que Japón se cierra sobre, sobre, sobre sí misma y se convierte en una especie de Islas Galápagos sociales, que a los japoneses les gusta mucho eh, definirse a sí mismos como una especie de, 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 de Islas Galápagos, porque en cierto modo... <coughs> En cierto modo lo son. Es una cultura eh, bastante cerrada sobre 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 sí misma, aunque es verdad que, que bueno que el mundo ha cambiado y los japoneses han cambiado, están mucho más abiertos al exterior de lo que podemos pensar. Pero también, como dices tú, son muy suyos y son muy son muy defensores de lo suyo, que lo cual también es una es, es algo que les honra. Pero esto es una tendencia que yo he visto que eh, es bastante típica de los japoneses. O sea, eh, la historia de Japón parece ser una especie de, de, de repetición del, del mismo ciclo. O sea, se pasan mucho tiempo aislados, cerrados en, eh, en sí mismos, y luego ocurre algo en, eh, eh, que les hace en un breve periodo de tiempo abrirse al exterior, recibir un montón de, de, de influencia extranjera, y luego volver a cerrarse, coger esa influencia extranjera, transformarla de, de, de la manera que sea. Crear una cultura propia y luego ese ciclo se vuelve a repetir. Ocurre, por ejemplo, con la influencia china, eh, de, de, en el siglo V, VI, más o menos, cuando llega el budismo, llega de China, la, la manera de gobierno imperial llega de China, la escritura llega de China. Los japoneses cogen todo eso y luego lo, lo mascan, lo rumian, lo transforman, crean con ello la, la, la cultura Heian. Después. Eh, eh, se vuelven un poco a cerrar sobre sí mismos, se vuelven a abrir una vez más, por ejemplo, en esta era Sengoku, en, la, en el siglo XVI, en este, en este siglo, siglo cristiano, que vienen los europeos con nuevas influencias, con nuevas culturas, nuevas ideas, nuevas armas, eh, eh, los japoneses cogen todo eso, lo reciben con los brazos abiertos, se abren al exterior, pero es un espacio de tiempo corto, o sea, es un siglo lo que dura y se vuelven a cerrar en esta era Edo. Cogen todas esas influencias, hacen, las mascan, las, las, las digieren, crean su propia cultura y luego llega el siglo XIX en la, en la restauración Meiji y se vuelven a abrir otra vez al, al exterior. Y ahora estamos, en, eh, eh, yo creo que estamos en otro proceso en el que los japoneses, a, después de estar abiertos al, al, al exterior, después de la Segunda Guerra Mundial, recibiendo influencias sobre todo de Estados Unidos, Ahora yo eh, observo que están empezando a volver a cerrarse sobre sí mismos. Están viendo que ya no son tan competitivos en, el, en, el, en la esfera internacional como antes y no les importa. Dicen, bueno, vale, ya hemos tenido suficiente, vamos a quedarnos con lo nuestro, y, y, y yo les veo que están entrando otra vez en un, en un periodo, no lo voy a llamar aislacionista, porque en el, en el mundo moderno no podemos eh, no podemos hablar de, de tal cosa, pero veo que están empezando un poco a quedarse a, a quedarse a quedarse rezagados y que no les importa. No les importa porque es una cosa que les ha pasado muchas veces a lo largo de su historia y podría imaginarme perfectamente que se van a tirar eh, otros 2, m, m, 200 años a lo suyo y luego en el, en el 2354, por ejemplo, pues volverán a abrirse al exterior, a coger un montón de influencias <susurren> y, a, y a repetir el ciclo. Igual utilizan el coronavirus como, pre, como pretexto para cerrarse. <laughs> podría ser, podría ser. De hecho, los puertos los de entrada a Japón se están empezando a abrir ahora, pero llevan todo el año cerrados. Así que es un poco una situación parecida. Yo, de hecho, para mis adentros, a veces lo llamo Sakoku. Lo que están haciendo los japoneses ahora, que es lo que hicieron el Sakoku, es esta política islacionista que, lleva, que hicieron los Tokugawa en el, en el siglo XVII. Es un poco bueno, dicen que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Pues bueno, pues sí. esta es una de esas rimas históricas. Sí, sí. Bueno, eh, estaba pensando que hay una. Es que no me acuerdo cómo se llama el título. Es de un eh, soldado norteamericano que termina trabajando en la yakuza japonesa y tal eso. Pero bueno, lo bueno es que te muestra cómo es la... el Japón de posguerra y te muestra esa apertura, pero ojo, es una apertura relativa. Es decir, sí, sí, me abro, eh, mucha influencia extranjera, especialmente estadounidense, pero, eh, pero muy a lo mío. ¿sabes? Me cuadra todo lo que comentamos aquí. Bueno, pues eh, más cosas, consecuencias que, que veáis. Eh, creo que nos quedan algunas por aquí, ¿no? Sí, a mí me, me, me gustaría eh, terminar comentando un par, de, un par de detalles, y es que eh, esto es eh, el, la, la losa final en el, en el ataúd de la pintura de la cristiana en Japón, al menos de manera oficial, porque eh, pese a todo, contra viento y marea, en Japón siguió habiendo cristianos, cosa que no se supo hasta mucho tiempo después, porque durante el shogunato Tokugawa duró unos, unos 250 años, prácticamente de tres siglos, y durante todo ese tiempo el cristianismo estuvo oficialmente prohibido. Eh, pero, pero esto no quiere decir que, que, lo, que consiguieran erradicarlo. Siguió habiendo cristianos, estos, que hemos, estos cristianos ocultos de los que hemos hablado, estos Kakure Kirishitan, que eh, se vieron obligados a desaparecer de la, de la faz de la tierra. Pero continuaron con sus ritos en secreto durante, ya hemos dicho, cientos de años y no, volve, no volvieron a salir a la luz hasta que a finales del siglo XIX, con esta restauración Meiji de la que estamos hablando, se levanta la penalización contra la, contra la religión cristiana y se ve que, que en, en, en ciertas aldeas, en ciertos núcleos de, de población de, de, de Kyushu, había, había, eh, había cristianos que habían estado durante todo ese tiempo teniendo sus estampitas, sus imágenes. O sea, ¿cuántas, sus cosas? ¿Cuántas generaciones, tío? O sea, es que es alucinante, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Y además es muy curioso porque esta gente eh, eh, acabó desarrollando un idioma propio, un idioma propio. Eh, eh, a la hora de rezar y desarrollar su, desarrollar su liturgia, porque mezclaban el latín que los que en, en tiempos siglos atrás le, le, les habían enseñado esos rezos eh, los, los, los misioneros que, que, que vinieron a Japón. Y ese, ese latín se fue olvidando, se fue deformando, se fue mezclando con, con el japonés y, y, y acabó resultando en, en, en versiones bastante estrambóticas para nosotros del Padre Nuestro, de oraciones que conocemos, que mezclan un, un dialectos de, 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 de japoneses de, de, de la zona de Kyushu con latín, con otras cosas, y llegaban a escribir racismos y, y cosas de esas en este, en este idioma que ya está perdido, porque lógicamente cuando ya eh, no tienen que vivir en la clandestinidad, salen a la luz, pues bueno, ya han pasado unas cuantas generaciones de, de aquello, nos han quedado esos textos, pero el idioma en sí ya, ya está perdido, ya, ya nadie lo habla. Pero durante, durante un tiempo en Japón hubo, hubo gente que siguió hablando una especie de, de latín mezclado con el con el japonés, así un, un poco extraño. Y si pensamos, pues nuestro castellano, en cierto modo, tiene un origen parecido. No deja de ser un, sí. un, un latín evolucionado. Sí. Había habido que incluso la, la liturgia había acabado siendo algo bastante eso, heterodoxo. No solamente sí, sí, el, sí, el sí. idioma, sino que el, la, hasta las propias creencias de, claro. de, de estos cristianos habían cambiado con respecto a lo que era el, el cristianismo digamos mainstream sí sí oye pero Supongo es que es una incluso... cosa sin, perdona es que, que es una cosa sin no, remedio es decir si no tienes influencias de terceros bueno pues tú lo vas haciendo a tu rollo y vete a ver lo que termina efectivamente yo yo me imagino que además tendría influencia pues de cultos budistas o sintoístas o tal porque a estos cristianos los obligaban a, a estar afiliados eh, a, un, a, a un templo budista más como una como una medida de censo de, de población para mantener un, un control como como en Europa se hacía con los registros parroquiales pues era una cosa parecida pero claro esto quiere decir que por muy cristiano que tú fueras en tu foro interno y por muchas misas que hicieras tú en casa tú tenías que ir al templo budista tenías que leer los sutras y, 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 ve, y veía las imágenes de a todas estas cosas, entonces esa influencia también se la traían para, para, para casa y eso acababa modificando su cristianismo. Y, claro. y, y a, ahora recuerdo que, por ejemplo, hay, eh, se conservan algunas imágenes, pues imágenes de, de, de la Virgen, con el niño, cosas así, que tienen, tienen eh, están, están pintadas con simbología budista. O sea, tú la ves. Tú ves la imagen y lo que estás viendo es una diosa canon por ejemplo, que es, 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 es la diosa de la piedad eh, budista, es una, es una deidad femenina. Y ellos pintaban a canon pero en realidad estaban pintando a la Virgen María. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque así eh, nadie eh, eludía la, la, la censura del gobierno. Y segunda, eh, en, en 1700 y pico, en 1800, por muy cristiano que fueras, eh, hacía mucho tiempo que no habías visto una, una imagen de la, de la Virgen. Eh, eh, pintada al estilo europeo la única iconografía que tenías alrededor era, era iconografía budista era lo único que conocías entonces si querías pintar a la virgen maría que es una deidad femenina de tu religión pues lo que haces es pintarla como una deidad femenina de la, de la religión que conoces, como Cannon, como, como eh, Benten, como, como cualquier deidad de estas. Y es muy curioso ver en los museos estas imágenes porque dices, bueno, pues sí. Eh, 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 es un poco, pues no sé, como las vírgenes negras que hay en, lo, en, 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 en países de Sudamérica, cosas así, ¿no? Pues ves cómo la, la iconografía se va adaptando al, al lugar en el, que, en el que están los fieles. Sí, sí. sí, sí. Eh, la, la verdad es que se me ha, se me ha olvidado lo que te lo que te iba a comentar, pero vamos que, que concuerda bastante con lo, con una o sea, es, es lógico, ¿no? Que, que van ellos si no pueden tener eh, eh, imágenes, y es que aunque las pueden tener, es un riesgo enorme. O sea, pensando, eh, Te haces con una imagen y te pueden acusar de que eres católico o algo así, te juegan la vida, ¿no? Eh, en fin, eh, y además, también, si están cerrados sobre sí mismos, ¿cómo van a llegar cualquier imagen de estas si todo, todo aquello pues fue erradicado? ¿No? O sea, eh, no, no puedes comerciar, se han aislado y todo esto. ¿Cómo vas a, a cómo van a llegar imágenes de cualquier tipo si las que ya estaban, pues también se fueron destruidas? Es complicado que, que, que aquello perdurara. Pero perduró, perduró, de, 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 lo, lo increíble es que durante tres siglos perduró, en las catacumbas, de, de una manera totalmente clandestina, pero perduró, así que, pues, hay, hay, que quitarse, hay que quitarse el sombrero, en, sí, en sí. cierto modo, ante la, ante la resiliencia de, de esa gente que durante generaciones, porque puedes pensar, vale, los hijos de, de esos cristianos siguieron siendo cristianos, los nietos de esos cristianos siguieron siendo cristianos, pero ya los bisnietos, los tataranietos que han vivido en un mundo en el que no han visto un, un europeo en su vida para los que les, las autoridades les dicen que el cristianismo es una cosa perniciosa, que, que, que es, una, es una doctrina diabólica que viene a, a, a pervertir las, las, las almas de los japoneses. Y pese a todo eso, tú sigues siendo cristiano, o sea, es, es bastante impresionante. Sí, sí, a mí me, me ha dejado bastante alucinado. Eh, y tú fíjate que hay algunas, bueno, mezclarían cosas, como tú dices, como habéis dicho antes. El tema, bueno, pues yo qué sé, tienen que seguir haciendo pues sus eh, ritos sintoístas y budistas, pues porque públicamente tienen que hacer eso, porque si no son sospechosos, eso es obvio. Y, y que luego hay algunas cosas que a lo mejor les parecieron bien y todo esto, pues que lo han traído a sus mm, forma de entender el cristianismo eh, puertas adentro, ¿no? Y, y eso tiene, tiene bastante sentido. Eh, o sea que es, es bastante curioso que al final se hace una mezcolanza interesante de todo. Sí, no y... sé. Lo, los japoneses, otra cosa no, pero en, en sincretismo han tenido una capacidad sincrética siempre de, de la leche. O sea, En mezclar todas las religiones que les venían y, y tomar cada una de la otra lo que, le, lo que más le convenía y lo que más le encajaba, eso. En eso han sido maestros. Uh -huh. Y luego hay una cosa que me gusta. O sea que. Yo no sé si lo comentamos fuera de micro o, 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 o directamente eh, en el propio programa, eh, que es el, el tema de jugar. Tienes que estar eh, tú haciendo ritos que a lo mejor con los que tú no te identificas porque tú, eh, de puertas adentro, estás pues eh, profesas tu fe cristiana, etcétera, eh, y tienes que aguantar ciertas cosas. Y, y comentamos lo de que hay muchos. Que se llaman Makoto, habías dicho, Rodri, ¿no? Sí, un amigo de mi mujer, por ejemplo, que es cristiano japonés, eh, se llama Makoto, que claro. según me contó Alejandro en un momento, era como lealtad a la, a la verdad. Y mi mujer decía que esa era una palabra muy importante para los cristianos y que había muchos cristianos japoneses que, que se llamaban Makoto. Claro, y es que cobra sentido totalmente con lo que acaba de contar Rubén, tú fíjate, eh, varios siglos ahí aguantando, o sea, aguantando me refiero. En silencio, en silencio, tú de puertas adentro, pum, 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 generaciones y generaciones y generaciones, tú fíjate qué, qué tipo de, de, de hilos tiene, con qué hilos se tiene que coser ese tipo de creencia eh, tan fuerte y, y cobra totalmente el sentido de lo de Makoto. O sea, impresionante. Makoto es un es un, es un concepto una, una palabra muy muy japonesa que los japoneses tienen muy a gala y, y se usa también mucho en el, en, el, en el mundo en el mundo del, del samurái es una de las virtudes que se supone que un samurái debe tener eh, y se gusta, y se utiliza como, como nombre sobre todo masculino pero o también puede ser un nombre un nombre, un nombre de chica y Makoto Makoto eh, que es, por ejemplo, entre otras cosas, sin ir más lejos, es el, el, el emblema de los insengumi, de los que habéis hablado en tropas, y, y, sí y, y, en, en tropas legendarias. Porque Makoto eh, quiere decir sinceridad. Pero sinceridad, como ha dicho Rodrigo, mmm, no tanto en el sentido de decir la verdad, sino en el sentido de ser fiel a, a, a uno mismo, ser fiel a lo que uno mismo cree y ser fiel al, al camino que hay que seguir. O sea, eh, actuar sin dobleces, actuar sin, sin dobles sentidos. Eh, eh, ir de cara, eh, y ese ir de cara quiere decir pues, ser, ser, ser consecuente con tus creencias y con, y con, tu, y con tu credo. tu te iba a decir tanto, consecuente es, con uno mismo? Es muy, es muy adecuado para, para los cristianos en Japón que, que sí, vivían en un entorno completamente hostil, pero ellos en su foro interno seguían, seguían siendo fieles a, a sus creencias. Hay bueno. que decir también que eh, ese, ese cristianismo japonés eh, oculto, tan, tan peculiar, por suerte o por desgracia, eh, ha des, ya ha desaparecido totalmente, porque eh, en la era Meiji, ya en el siglo, a finales del siglo XIX, las prohibiciones eh, contra el cristianismo desaparecen se levantan y los católicos tanto católicos como protestantes que en esa época vinieron algunos pastores protestantes a hacer proselitismo por estas tierras eh, aunque no tuvieron mucho éxito pero eh, a partir de entonces pues podían vivir su fe libremente y ya eh, lo que tenemos hoy en día el, el, la comunidad cristiana católica que tenemos en japón hoy en día es eh, descendiente directa de, de estos, vamos a decir, nuevos cristianos que, que surgen en el, en, el siglo, en el siglo XIX, principios del de siglo XX, y eh, la liturgia que tienen, la manera de conducirse, todo, todos los ritos que tienen son básicamente iguales a los que podemos encontrarnos en, en España. Yo, eh, por curiosidad cultural, he ido un par de veces a, 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 a misa aquí en, aquí en Japón. He ido incluso a la, a la Catedral de Santa María de, de Tokio para ver un poco cómo es. Y sí, cantan la misa en japonés y es la, básicamente la única diferencia. El resto de la liturgia es exactamente igual de lo que puedes encontrarte en una, en una iglesia católica de, de España normal y corriente. Sí, eso es una cosa que yo siempre comento ¿no? entre, entre amigos. Tú, tú, vas a, tú vas a una misa católica, eh, yo qué sé, en Nueva Orleans, vas a una misa católica en París, vas a una, misica, una misa católica en tu pueblo. Y bueno, pues sí, ahí dependerá también del, del cura pues alargar más cosas, o en algunos sitios se canta, en otros no, pero lo que es la liturgia es la misma, es decir, hay una, un, una forma de hacer las cosas, etcétera, un, que es siempre el mismo, ¿no? Eh, y sin embargo, tú vas a, a temas, eh, yo qué sé, vas a otras comunidades cristianas en Estados Unidos y todo eso. Y no tienen esa liturgia no tan marcada, ¿no? que me imagino que los ortodoxos también tendrán una liturgia propia, ¿no? Eh, que tienen que seguir y todo esto, pero que luego eh, en otros cristianismos, pues, que no, no están, o sea, hay algunos eh, evangélicos y cosas de estas que, bueno, pues es más como lo siente cada uno, y no hay una liturgia que, que luego echo de menos, ¿no? que digo, ostras, esto no sé qué es, y me llama la atención. Los, los japoneses en general no somos, al menos los japoneses de hoy en día, no son muy exaltados eh, ni muy fervientes en lo que de, respecta al, al sentimiento religioso. Hay, hay excepciones, claro, y hay gente que lo vive con más, con más fervor, eh, sea budista, sea, sea cristiano, sea lo que sea, pero bueno, por lo general es una cosa que se vive mucho en el, en el ámbito privado y, 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 y no se airea demasiado ni, ni ocupa, no me da la sensación de que ocupe una, un, un lugar muy importante en el día a día de la... De la gente también la comunidad católica que hay en Japón es bastante reducida no sé es menos del 1% de la población uh -huh. hay, hay católicos hay, hay, hay cristianos te puedes encontrar iglesias en, en prácticamente todas las ciudades japonesas pero bueno son, es una comunidad más bien pequeña sí que creo sí que creo que con el, con el tema de la misa que no voy a decir obliga, pero existe la, la, la costumbre de acudir a misa una vez a la semana. En el budismo, eh, en, en general... Los, los ritos son más relajados, no no hay no suele haber un, 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 una obligación de ir, una, una costumbre de ir un día determinado o cada cierto tiempo al templo para para orar o lo que sea, es una cosa que la, la, eh, lo vives de una, rindes culto de una manera un poco más a tu aire. En cambio, el, el cristianismo parece como que te, te lleva un poco más a, a vivirlo en comunidad y tienes una serie de, 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 de ritos que en teoría tienes que cumplir. Entonces, en ese sentido, igual pues los católicos japoneses pueden ser un poco más visibles tal vez, porque ves que pues, los domingos pues ves que hay, hay gente que va, a, que va a misa y que si, si vives cerca de una iglesia, como es mi caso, que vivo no muy lejos de, de, de una iglesia, pues los domingos sí ves gente que va allí tal y cual. Bueno, o el, o el día o, o, o la noche de Navidad, por ejemplo, la noche de Nochebuena pues van, van, van a misa y tal. Bueno, pues puedes ver un poco, un poco de movimiento, pero pero eh, lo viven con no sé no es, no es como otros lugares del mundo como puede ser áfrica o sudamérica los japoneses son bastante circunspectos para eso muy bien eh, queréis añadir algo más en las conclusiones si no a mí me, me, me gustaría sí. añadir un, un último detalle que me parece significativo porque es que eh, este, este sitio el castillo de hara es en puridad realmente es la última batalla al menos batalla digna de tal nombre que hay en japón hasta la llegada del bakumatsu, hasta la, hasta la caída de, del shogunato Tokugawa y la restauración Meiji a finales del siglo XIX. O sea, esta, la del, la, del, la del castillo de Hara, este asedio del castillo de Hara, básicamente es la última batalla de ejércitos samuráis propiamente dichos, porque las batallas de, que se dan en el, en el siglo XIX ya, eh, con la caída del shogunato pues tienen, tienen tácticas, tienen armamentos, que son más propios ya del... Sí, estamos, de, ya es de, la época para que la gente nos entienda, es más la de, como la de la peli del último samurái, ya estamos viendo otras cosas ahí. Efectivamente, sí, hay samuráis que combaten en el, en el campo de batalla y algunos llevan sus armaduras y sus espadas y tal, pero es una guerra más bien moderna, es una guerra más moderna que otra cosa, aún quedan resquicios de, la, de los samuráis tradicionales. Pero básicamente es una guerra moderna librada al modo de estilo al modo al, al modo de combate occidental. La última gran batalla de ejércitos samuráis en la historia de Japón es este sitio al castillo de Hara. Y en los siguientes tres siglos, durante todo el período de Tokugawa, no va a haber ninguna otra batalla ni ningún otro conflicto digno de tal nombre, porque alguna revuelta campesina que pueda haber va a ser sofocada de manera local bastante rápidamente. Y, y batallas, batallas propiamente dichas, guerras propiamente dichas, esta es la última, esta de 1637-1638, hasta que llega la década de 1850 va a ser la última que se libre en el suelo japonés. El resto va a ser, va a ser bueno, eh, no paz, tranquilidad y armonía, porque tampoco es exactamente así, pero bueno, va a ser, eh, eh, va a ser un periodo, todo el periodo de Edo, relativamente, relativamente pacífico. Y bueno, como, como última, última conclusión por mi parte, hay que... Es, es una nota un poco triste, pero es que esta historia tiene, tiene un final triste y hay que, hay, que, hay que concluirla así. Y es que, bueno, eh, Amakusa Shiro y los suyos lucharon hasta el final por su fe y por sus creencias, pero poco podían imaginarse que esta cruzada en pro de la fe católica lo que iba a acabar acarreando realmente era el ocaso final del cristianismo en la tierra del sol naciente. Y este sacrificio del Hijo de Dios, pues había acabado siendo en vano. Hoy en día, a día de hoy, este Amakusa Shiro y sus seguidores. Eh, fuera de Japón son muy poco conocidos. No lo, la Iglesia Católica apenas los reconoce, no le, no le gusta mucho acordarse de ellos. Hay otros señores eh, samuráis en la historia de Japón que parece que tienen más glamour, como este Takayama Ukon, justo Takayama del que hemos hablado antes. Que, que sí, eh, con la historia en la mano tal vez no tienen tantos méritos, pero bueno, parece que son más glamurosos y, y, y a estos sí los beatifican y tal, pero a Makusa Siro y los suyos, que murieron hasta, combatieron hasta el final y dieron su vida literalmente por su fe, parece que no están tan reconocidos. Entonces, bueno, pues me parecía de justicia eh, traerlos a, 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 a Istocast. También hay un capítulo de, de mi libro eh, dedicado a ellos, porque creo que es una historia... Que los lectores hispanohablantes tenían que conocer, aparte de los, de los paralelismos que tiene con nuestra propia historia nuestra, y nuestra propia cultura, creo que es de justicia pues, dar un, eh, eh, hacer un recordatorio de, de, de Amakusa Shiro y los suyos, que, que fueron gente leal a sus convicciones, eh, sincera consigo mismos y que combatió hasta el final. Y por eso creo que merecen ser, merecen ser eh, recordados y no siempre son recordados. Sí, igual el. el... Igual no lo, no los quieren mencionar por el tema de que él se nombrase a sí mismo hijo de Dios. Entonces, igual para los católicos es un, una cosa un poco herética. ¿No? O sea Puede ser, puede ser. Yo también creo que tiene mucho que ver el hecho de que, a fin de cuentas, fue una rebelión contra el gobierno bastante gorda. Y, hombre, pues eso igual no queda tan bien. Es un poco, no sé. Eh, a fin de cuentas, son. No, no, no los llamaremos terroristas, pero son un, un elementos subversivos que que no son, no, no son tan 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 políticamente correctos como, como puede que, que nos parezcan a día de hoy otras otras figuras que realmente tampoco son muy políticamente correctas pero bueno en fin doctores tienen la iglesia como hemos dicho ellos 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 sabrán lo que hacen pero pero sí me, sí me parece de justicia acordarnos de, de Amakusa Shiro y de los suyos porque porque su importancia eh, para la historia de Japón y para la historia de Asia y del mundo, como hemos visto, eh, me parece que es más importante de lo que, de lo que muchas veces podemos, podemos llegar a pensar. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Eh, y fijaos la importancia que ha tenido en la historia de Japón, y, y aunque quieran o no, de manera indirecta. En fin. Y, el, y la importancia de, del ejemplo que dan los cristianos por ahí, por el, sí. Por el mundo. Sí. Eh, como hemos eh, visto antes, todo se tuerce para, para Yeyasuka Tokugawa con los cristianos por un tema de corrupción pro, eh, protagonizado por dos cristianos. Sí, sí. Y cuando ellos se posicionan bien, eh, es cuando están dando ejemplo. Sí. Bien, ¿sabes? En fin, curioso, ¿no? Eh, no curioso, lógico. En fin. Sí, sí. Todo el, en definitiva, todo lo, toda la debilidad de, de la cristiandad en, en Japón provino de o de malos ejemplos o de, o de imponer sus ideas, tanto imponer las conversiones como eh, atacar templos de, otra, de, otra, de otros credos, que en definitiva les dieron, el, les dieron la excusa a, a los gobernantes para, para empezar a perseguirles. Pues sí. Bueno, eh, ¿alguna cosa más que añadir, chicos? Yo saltaría ya la bibliografía. Que Vamos, hay un por mi parte, creo que ya hemos hablado largo y tendido de, de esto, así que sí, creo sí. que podemos pasar a la, a la bibliografía. Sí, señora, además hemos dejado unos cuantos. Este merece un histocar. Pues eso, eh, ahí, ahí está sembrado todo, todo el list... Está sembrado, este, está sembrado. Este, este capítulo está sembrado de esas cosas. Bueno, pues nada, vamos a la bibliografía, que ya sabéis que viene de manos de Ediciones Salamina. Eh, bueno, pues eh, aquí mmm, tenemos unas cuantas cosas. Eh, yo, ¿Te parece quieres? que empecemos con el te... vale? Empezamos con las que están más relacionadas con el con este tema. ¿Os parece? Pues, pues vamos a ello. Sí, 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 a sí. A ver, yo tengo por una parte un libro antiguo de 1941 o 1942 que es El Japón, su evolución, cultura y religiones de un misionero que, que se llama Moisés Domezaín editorial el siglo de las misiones este mola bastante porque te pone un montón de textos originales de francisco javier y hace una introducción bastante bastante chula a lo que es el cristianismo en japón y te, te habla mucho de los personajes y tal eh, jesuitas y te da detalles que no te no te dan otros libros después hay, hay uno que te trata el, el tema de una manera muy completa aunque a veces un poco desordenada que es la historia de los jesuitas en japón de osami takizawa de la Universidad de Alcalá de Henares. Este yo creo que se puede cons conseguir bastante fácil. Después, eh, otro que trata del tema, pero así de una manera muy muy fugaz, es Los Samuráis, de Jonathan Clemens, que se me gusta bastante. Y después he visto por aquí, buscando información, eh, otro que tiene una, una buena pinta, que es The Dream of Christian Nagasaki, World Trade and the Class of Cultures, 1560-1640. Este es de Renier. H. Y bueno, eh, esos son los que he traído yo. Uh -huh. eh, pues eh, Rubén, a ver, cuáles eh, nos recomiendas tú así bueno, si queremos adentrarnos más en este tipo de cosas. Sí, eh, los libros que he usado yo para armar un poco esta historia de Shimabara y tal, y sobre todo para, para tener un poco de background sobre, sobre el, siglo, el siglo Cristo Japón, son por un lado eh, la nobleza del fracaso de Iván Morris, que es un nombre que ha salido antes en la, en la conversación, es un, es un autor eh, clásico de, 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 de cultura y temas japoneses. La nobleza del fracaso es un libro fantástico, maravilloso, que no puedo dejar de recomendar para todo el que esté interesado en la cultura y en la historia japonesa, que habla de, de héroes fracasados de la historia japonesa. Y eh, el relato que hace del de, de sitio de, de, de la revuelta de Shimabara y de la figura de Amakusa Shiro es, 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 es fantástico, fascinante quiera saber más, que, que vaya a este libro porque ahí va, va a encontrar un, un retrato muy completo y muy bueno sobre la figura de Amakusa Shiro y probablemente es en, en, en lengua occidental, el libro está en castellano aunque es originalmente un libro en, en inglés, probablemente sobre Amakusa Shiro sea, sea lo más completo que se puede encontrar en, en, en una lengua occidental. Luego tengo sobre, sobre, en general, sobre el siglo cristiano en, en Japón y la actividad de los misioneros, los jesuitas principalmente. Tengo un libro que para mí es el, el gran clásico, el, la, la, obra, la obra de referencia sobre, sobre este tema, que es The Christian Century in Japan de C.R. Boxer, que es, es un autor también bastante clásico, de los años 50 del de siglo XX, en algunos casos eh, es posible que su obra haya quedado un poco desfasada, pero la cantidad de información que tiene es ingente, este hombre es eh, cre creo que era jesuita él, él mismo y tenía acceso a, a los archivos de la orden y a un montón de información, y es, vamos eh, este libro es, es un auténtico tesoro eh, creo que está solo en inglés y, y de manera legal puede ser un poco complicado de, de encontrar, pero creo que Creo que por otros medios no es demasiado complicado hacerse con una copia. Eh, para los interesados en saber más sobre el cristianismo en Japón, me parece una obra fundamental. Aunque esté en inglés, que, que se atrevan con él porque además es una lectura muy, muy interesante. Luego tengo una, una lectura también en inglés, también de, de otro autor clásico de, 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 del cristianismo en Japón, que es They came to Japan, an Anthology of European Reports on Japan. De M. Cooper, también, que si no recuerdo mal, este, este es otro, otro, otro jesuita. Y esta obra pues es una especie de, de, de selección de anécdotas y de historias de, 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 que dejaron no solamente los religiosos, sino también los, los comerciantes, los civiles europeos que, que venían a Japón en el siglo XVI. Es muy entretenido, muy divertido de leer, y aunque, aunque esté en inglés y eso pueda ser una barrera para algunos, es una lectura muy llevadera, muy instructiva, y es un libro con, con mucha información y con gran rigor. Luego tenemos eh, probablemente la gran obra en castellano sobre el tema, que es El Siglo Ibérico de Japón, de Antonio Cabezas, otro antiguo jesuita, que es una, una, una auténtica eminencia en el tema. Antonio Cabezas puede que le suene a muchos aficionados a la cultura japonesa, de muchos libros eh, que él ha traducido sobre literatura japonesa, cultura japonesa y tal. Eh, el, el, este buen hombre, Cabezas, murió hace, hace unos pocos años y, y nos dejó una obra bastante ingente. Y este siglo, El Siglo Ibérico de Japón, eh, no es muy fácil de encontrar, es una obra un poco académica, eh, puede ser un poco cara, y es una obra monumental, pero con una, con una cantidad de información ingente. Pero no es una lectura para todo el mundo porque este, este Cabezas es un señor muy temperamental y se nota mucho que, que había sido jesuita. Entonces es bastante partidista a la hora de escribir. Eh, quien le cae mal, por ejemplo, gide si le cae muy mal, lo pone verde le, y le insulta página tras página. Quien le cae bien, pues le, lo, 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 lo pone por los cielos y, 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 y lo ensalza de manera poco crítica. Pero. Eh, si nos ceñimos a la cantidad de, de, de información que tiene sobre el cristianismo en Japón es una obra vamos eh, es un auténtico tesoro bueno ya sabiendo sabiendo ayuda? y teniendo en cuenta de pues un poco de qué pie cogea y todo eso pues ya está o sea, efectivamente además uno se va a dar cuenta, cuenta rápido no Sí, te das cuenta muy rápido, pero lo cortés no quita lo valiente. O sea, este, este señor eh, fue, vivió en Japón durante muchas décadas, fue profesor de universidad en Japón durante muchas décadas, tenía acceso a un montón de, de archivos tanto eh, de, de la Orden de los Jesuitas como de universidades japonesas y se nota porque, vamos, este, este, tiene una cantidad de información apabullante. Está ordenado de una manera un poco caótica, no es un libro muy fácil de leer, pero quien esté interesado en el tema, si puede conseguirlo, me parece que, que, que es, es una obra muy... Muy interesante. Y luego ya eh, tengo, eh, no, no queda muy bien citarse a uno mismo como fuente, pero... Eh, eh, te, te cito yo. Crónicas vale, de los samuráis, de Rubén Ibarzabal. Muchísimas no, gracias. Porque... puedes contar de tu libro? Bueno, eh, eh, el, la razón para citarme aquí es que eh, el relato que he hecho de, de la revuelta de Shimabara es básicamente, eh, 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 si no el mismo, muy parecido al que podéis encontrar en el capítulo correspondiente de, de, de mi libro, de Crónicas de los Samuráis. Eh, porque me parece que era el más sintético y, 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 y recoge un poco pues, todo lo que, lo que he sacado de las fuentes anteriores que, 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 que he citado. Entonces, bueno, eh, básicamente el rollo que os he metido está basado en, en, en ese capítulo de mi libro. En mi libro puedes encontrar también otros, otras historias parecidas, no, de, no necesariamente con cristianos, pero bueno, con batallas de samuráis y cosas por el estilo. Recordemos eh, 20, 21, eh, 21 crónicas, ¿no? O 21, efectivamente. Eh, 21 capítulos, no, no sé si llamarlo capítulos, pero 21 historias de, de samuráis distintos. Y, y que, como hablamos al principio del programa, recorren eh, mil años de, de samuráis, ¿no? de historia de Japón, a través de esas 21 historias. Eh, de hecho, eh, la idea de meter eh, la revuelta de Shimabara y la figura de Amakusa Shiro como una de las historias, no es solo que me parecía eh, una, una historia fascinante que merecía ser contada, que también, sino que así me ayudaba un poco a construir un relato global y, y hablar un poco de los cristianos en Japón. Y de, para darle al, al lector una idea de que, bueno, también hubo cristianos en Japón, también pasaron este tipo de cosas y bueno, eh, era, era una excusa para... Para dar al lector una serie de informaciones y hacerle ver una serie de temas, que igual en otros capítulos dedicados a otras cosas no, no se tratan, y, y, y gracias a esta excusa puedo, puedo, puedo hacer que el lector se entere un poco de que de que también hubo, hubo, hubo cristianos en, en Japón. Y ya por último, eh, una, una fuente que yo uso mucho, aunque eh, por lo que me he enterado, está a punto de desaparecer, que es la página web Samurai Archives. Com, o archives, o archives, ¿Qué me está o diciendo una... que, que va a desaparecer o cómo es esto? Sí, llevan, eh, bueno, me imagino que la conocéis, son los más veteranos en esto de, de divulgación histórica de, 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 de Japón en, en, en inglés, desde casi los albores de internet, pero pues todo llega a su fin. Eh, eh, parece que va a haber un cambio de servidores, una cosa extraña que, le, que les impide seguir con la, con la web. Porque sería más trabajo portarla a otro servidor que, que lo que merece la pena y sería muy costoso. Y han dicho que a finales de. de ahora estamos grabando en octubre de 2020. Pues parece ser que para, para enero de 2021 la web va, va, va a desaparecer. Creo que planean, creo que planean rescatar algunos, algunos fragmentos. Una, una, wiki que tiene, <coughs> una, una wiki que tiene muy completa sobre. sobre sobre eh, Historia Samurai y nombres de... de, de, de hay, prácticamente está cualquier nombre, cualquier cosa, cualquier batalla, cualquier personaje, cualquier castillo que quieras encontrar. Si lo buscas en la wiki de, 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 de Samurai Archives, seguramente lo vas a encontrar con información muy buena y, y basada muchas veces en, 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 en fuentes japonesas. Y eso creo que lo van a salvar, pero el resto de secciones de la web y tal, el foro creo que también lo van a salvar, pero el resto, por lo que han dicho, no, no pueden seguir con ello porque las facturas se les acumulan y bueno, pues es verdad que la web, no la, no la formación en sí, que es muy buena, pero la web en sí, si la ves ahora mismo, pues se ha quedado bastante anticuada. A mí me da sí, mucho cariño es de, verla. Es de, es de, es, es, de, de, es de principios del de 2000. O sí, sea, sí, sí. Es, sí. es un <laughs> recuerdo de, de épocas pasadas, pero sí es verdad que ha quedado bastante desfasada y ahora los que la llevaban, pues bueno, pues eh, eh, ya, ya están todos con familia y con hijos, no tienen tiempo para dedicarse a ello y, y lo van a dejar. Es una pena, pero... Eh, no puedo dejar de recomendarla porque tiene información muy buena, muy buena. Y es gente que. Eh, la mayoría de ellos no son historiadores, son, son divulgadores y son gente amateur, pero trabajan las fuentes con un rigor impresionante. O sea, la información uh -huh. que encuentras en, en Samurai Archives es, suele ser información de, de, de mucha calidad. Y además, estoy viendo que tienen pocas. Sí sí sí, 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 es un pocas muy bueno también. Eh, los, los, los oyentes que controlen inglés. Eh, que, le echen, que le echen un oído al, al podcast de Sabora Archives porque es un podcast muy recomendable. Bueno, pues eh, bueno, eh, no sé, esto no... Quiero decir que si han decidido que esto va a ser así y esto no tiene remedio, es decir, habrá que encomendarse a archive.org para que rescaten toda la web. <laughs> no queda otra. Yo lo que he hecho ha sido guardarme, ya me he guardado las secciones que más me interesan y que sé que van a desaparecer, me las tengo guardadas en mi, en mi disco duro y así, bueno, pues las, las, podré, las, las podré seguir consultando. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, eso hay que pedirles a archive.org que, por favor, esto tiene que conservarse. Seguro que hay alguno de nuestros oyentes que domina todo eso para decir, oye, eh. Que esta web quiero que se quede, que, 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 la grabéis, que se haga una solicitud o... Sí, pero si la dejan morir no será porque no sea. Sabes, mm. Es que una web de 20 años pretenta saber qué tecnología trae, qué, sí. qué nuevos estándares tiene que abandonar, vamos, que tiene que adoptar y cuáles tiene que abandonar. Creo que el era... problema era ese, por, por lo que comentaban, el, el problema en realidad era, era ese, más que el dinero que cueste mantenerla o tal, era sí, que, sí, es que bueno, ha, habría, habría que rehacerla por, por completo para aportarla a otro servidor y bueno, y es una, es una tarea tan ingente sí. que, que no tienen tiempo para. Pero bueno, los, lo que es el <laughs> tema de, de información y cosa de estas, pues el texto se seguirá conservándose. ¿Sabes lo que te quiero decir, Rodri? Sí, Eso sí, sí, quedará sí. guardado. Bueno, pues eh, tela, bueno. En fin, eh, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, <laughs> <laughs> pues, no, pues eh, nada chicos, vamos a despedirnos no, no puede ser de otra manera, pero antes de despedirnos ya sabéis que tenemos que daros las gracias a todos los oyentes y en especialmente a los mecenas en especial eh, a los que son patronos, héroes de las termópilas que son los productores de este capítulo que acabáis de oír que son Daniel José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano, en Tokio. Casualidad, ¿eh? <laughs> eh y nada, pues eh, vamos a despedir a Rubén Ibarzábal, que nos ha estado acompañando y la verdad es que hemos estado aquí súper a gusto hablando con él e informándonos de todas estas cosas que estamos. Fijaos que nosotros, eh, ¿verdad, Rodri? Somos bastante. Eh, aficionados a la historia de Japón y, sí. y, y, y de hecho la tenemos bastante cercana y tal eh, pero claro lo que nos ha estado contando aquí Rubén pues ha sido un lujazo hemos estado sí. aquí con los ojos abiertos por supuesto absorbiendo información <laughs> es que no se no Muy se bien. encuentra en cualquier parte eso ¿eh? claro claro no, el, el, el gusto y el placer ha sido, ha sido todo mío, o sea, me lo he pasado fantásticamente bien grabando con vosotros eh, espero que los oyentes disfruten, con que disfruten la mitad de lo que he disfrutado yo hablando con vosotros ya, ya me doy por satisfecho y hoy muchísimas gracias por, por invitarme al, al programa, por darme la oportunidad de hablar de estas cosas que me gustan tanto porque yo eh, eh, no me considero ningún experto en, en historia japonesa no soy historiador tampoco, yo soy como mucho en el mejor de los casos un mero divulgador pero lo poco, mucho que sé, sí me gusta intentar compartirlo con la, con la gente, porque como, como habéis visto me lo paso muy bien hablando hablando de estas cosas, así que si me dais un espacio para ello, yo estoy encantado para, para, para participar cuando sea y eh, compartir todas estas cosas con los, con los oyentes, que espero que les haya parecido interesante, y, y bueno, aunque es una historia un poco dura la que hemos traído pero también creo que, que, que ha tenido sus, 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 sus momentos interesantes. Muchísimas gracias y bueno, ha sido, ha sido un auténtico placer estar aquí en Mistocast. Ah, esta es tu casa Para. y... El placer ha sido todo nuestro. Y te, tomo, te tomamos la palabra. ¿eh? Exactamente, exactamente. <laughs> Decía el padre de un Encantado. amigo mío, no te ofrezcas, no vayas a ser que te digan que sí. <risa> <risa> bueno, ya sabéis que, que Rubén eh, lo podéis encontrar en su blog que se llama historiasamurai.com. Y que lo podéis encontrar también en Twitter como arroba historia samurai. Además, pues lo hemos comentado, eh, acaba de publicar eh, Crónicas de los Samuráis. Eh, un libro de la editorial eh, Satori, eh, Satori Ediciones. No sé por qué digo editorial. Bueno, viene a serlo un poco lo mismo, ¿no? Satori Ediciones y, y que bueno, y, ojo, eh, que tiene 360 páginas. No es un... Ya... Eh, tiene un grosor in interesante. ¿eh? Así que, bueno, pues eh, Rubén, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a despedir también a Rodrigo, arroba rodericus barra baja rex. Rodri, pues nada, un capítulo Venga. más de Japón. Ya ves, por Santiago. Eso. <laughs> ¿Quién lo iba a decir? Y nada, me despido yo, arroba gojix barra baja salduero en Twitter. Y sabéis que todos nosotros nos podéis encontrar. En un montón de redes sociales, pero toda la información la tenéis en nuestra web istocap.com. Así que chicos, hala, a despedirnos todos. Venga, hasta la próxima. Hasta, ¿Hasta la un, próxima. próxima. Sé fidelis.